¿Pero qué dices? ¡Claro que no! ¡Yo no haría eso! Pero no entiendo, ¿por qué quieres que haga? ¿Qué haces hablando sola? No estoy sola, estoy hablando con Chauncey. ¿Cómo que Chauncey? Es un peluche, no te va a responder. ¡Claro que me responde! Ve a buscar amigos de verdad en vez de hablar sola, que te vas a volver loca. ¡Chauncey es de verdad! No le hagas caso, eres mi mejor amigo. Qué susto, ¿no, Chauncey? ¿Chauncey? ¡Chauncey, ¿dónde estás? Amigos para siempre. ¿Chauncey? ¿Eres tú? ¿Soy tu mejor amigo? No, esto no puede ser real. Esta imaginación. No soy imaginario. No soy tu amigo. ¡Susto! ¡Eh, tú! ¡Dame todo tu dinero! ¡Que me des tu dinero ya! ¿Qué dinero? ¿Cómo que qué dinero? Ay, no, es que, ¿ves? He ido al Starbucks y me lo he gastado todo, entonces... Bueno, dame tu teléfono. Ah, bueno, vale, pero va a llamar mi madre y si no le respondes... ¿Y por qué está tan roto? Ah, es que se me ha caído como 300 veces. Ay, pues toma, esto ya no tiene valor. A ver, no juegues conmigo, no tienes dinero en ningún otro sitio. Ah, lo tengo en el móvil, ¿quieres que te lo pase por PayPal? Ah, vale, apunta, me llamo Ladrón 787. Vale, enviado. Bueno, pues ya nos veremos. Venga, adiós. Hasta luego. ¿Quién es TikTok? Toma, hija, te tengo un regalo. ¡Hola! ¡Gracias, mamá! Hola, Laura. Me llamo Megan. ¡Y sabe hablar! ¡Wow! Ya. Podemos ser amigas, Laura. ¡Ay, sí! ¡Me encantaría! Bueno, hija, pero ahora déjamela y vete a estudiar un rato. ¡A la mamá! Primero lo primero. No creo que quieras perder tus brazos. ¿Qué me has dicho? Mamá, quiero jugar con ella, es mi regalo de Navidad. Laura no va a estudiar. ¿Pero será? ¿Quién ha programado esta muñeca? Estará funcionando mal. ¿Quién te ha programado a ti para ser tan amargada? Corre y déjanos solas antes de que me enfade. Mamá, ya la has oído, nos toca jugar. ¿A qué te apago? ¿A qué te apago yo a ti? 3, 2, 1. Vale, me voy. Ay, de verdad, las nuevas tecnologías. ¿Queréis jugar conmigo? Os lo vais a pasar de muerte. Hola. Hola. ¿Quieres saber tu futuro? Yo te lo puedo decir. A ver, no, gracias. Genial, dame tu mano. Vale, mira, ¿ves estas líneas de aquí? Significa que vas a tener una vida muy corta. Ah, vale. ¿Y ves esta otra? Significa que nunca nadie te va a querer. Ya puedes darme. Esta otra dice que nunca serás feliz, pero no pasa nada porque todos te van a odiar y tú también a los demás. También dice que nunca conseguirás lo que te propongas y que no vas a durar nada. Vale, ya, gracias. Este es muchísimo peor. Espera, ¿qué falta esto? Vale, cuéntame. Vale, este vídeo es de comedia y ha tardado 40 horas en grabarlo. Vale, ¿cuánto ha tardado en editarlo? 3 días. Ok. ¿Lo hacemos viral? Déjame pensar... No. Pero... Siguiente. Este vídeo han tardado 1 minuto en grabarlo. ¡Ah! No digas nada más. Este viral. Pero si tiene muchos mejores. Ese es el punto. Hermanos pequeños. ¿Qué quieres? Nada. Entonces, ¿por qué entras a mi cuarto? Porque quiero. Vale, pues adiós. ¿Por qué sigues aquí? Porque quiero estar aquí. ¿Puedes salir de mi cuarto? ¿Cuál es la palabra mágica? Por favor. Oh, de verdad. ¡Cierra la puerta! Voy a intentar hacerlo de... Que salte así y cogerla sin morirme. ¿Pero qué tengo que hacer? ¡No! ¿Pero entonces tú tienes que hacer más? ¿Qué tengo que cogerte así? Pues casi. Es que Iker me coges mal. No. Es que pesas más que yo. Mami, si esto es la ventana, en serio, yo lo veo, te lo juro. Llevamos como 20 minutos. Casi. No, es que si no va muy bien. Esto cuenta. Esto cuenta, ¿eh? Esto cuenta. Cuando tu madre se toma todo muy en serio. ¿Cómo se usa esta cosa? Es que no sé ni cómo se enciende. No, mamá, déjamelo, que no lo sabes hacer. ¿Me estás llamando tonta? ¿Qué? Nunca he dicho eso. ¿Me has dicho que no lo sé hacer? No significa que seas tonta. O sea, yo no sé hacer cosas y no soy tonto, ¿sí? Uf, tú sí. Ja, ja. Es que no sé cómo se enciende. Bueno, ¿quieres que te ayude o no? Que no, que yo puedo. Mamá, no vas a saber en tu época. ¿Me estás llamando vieja? Oh, ¿sabes qué? 5, 4, 3, 2, 1, manos arriba.
Cuéntame más sobre tu plato. Mi plato se llama Avellani a la Nesquiki, que me recuerda mucho a mi abuela cuando no me hacía nada de comer. ¿Tiene café? Sí, tiene café, chef. ¡Me encanta el café! ¿También sabe un poco a avellanas? Sí, he dicho antes que tiene... ¿Tiene avellanas? Sí, es el nombre del plato, chef. ¡Soy alérgica a las avellanas! ¡Llévame al hospital! ¡Llévame! ¿Le ha gustado? Yo creo que le ha gustado, ¿eh? Bueno, hoy estamos aquí con Messi. Bueno, Messi, cuéntanos, ¿qué tal tu relación? Sufrí mucho. Se me hizo muy, muy difícil. Vaya. ¿Tu hijo Mateo te quiere? No, Mateo no... Bueno, no pasa nada. ¿Cuál es tu mayor sueño? Entrar en una pelea. Ah, bueno, pues un aplauso para Messi. Messi. Hola. Hola. Espera, ¿qué signo eres? ¿Cómo que qué signo soy? Libra, Capricornio, Leo, Cáncer. Ah, vale, Capricornio. ¿Qué pasa? Aries y Capricornio no se llevan bien. Vale. ¿Por qué hemos hablado? Porque tú has empezado la conversación. No más conversación. De verdad, Capricornios. No. No os vais a creer lo que me acaba de pasar. Vale, mira, estaba grabando aquí porque estaba aprovechando la luz. Pero cualquier persona que esté pasando por ahí me puede ver, ¿sabes? Estaba grabando un vídeo con esta peluca y con las caras esas que pongo para los vídeos. Y veo gente pasar y se me quedan viendo y yo como... Y se me han quedado viendo como... ¿Qué haces? ¿Está bien? ¿Y por qué te quedas así? O sea, ¿qué vergüenza? Ahora tengo vergüenza de grabar ahí siendo que van a volver a pasar y me van a volver a ver. Yo creo que les he traumatizado, o sea, aquí no vuelven. Ayer publiqué este vídeo y ahora me estáis pidiendo más vídeos con mi hermana, así que vamos a hacer alguno. Bueno, vamos a hacerlo de que una persona salta y otro viene corriendo y se lo lleva. A ver, tienes que saltar muy alto, ¿eh? ¿Así? Tienes que saltar y no saltas nada. Tú saltas así. Decían que en el vídeo éramos de la misma altura. ¿La misma altura de qué? Que no confío, ¿eh? No, pero tienes que saltar un montón. ¡Salta! No, yo no soy la que tiene que saltar, eres tú el que me tienes que coger. Mirad lo que ha hecho. ¿Así no? ¿Nos ha salido? No sé si nos ha salido, pero he roto el trípode, así que ya, fin. ¿Ves fantasmas? Me preguntan si veo fantasmas. Qué graciosos, ¿no? Ya ves. ¿Cuántos pelos tienes? ¿Tú qué crees que voy a estar aquí contando mis pelos? Pues sí. Uno, dos... ¿Qué? Oh my god. Claro que sí, qué majos. ¿Hay monstruos en tu casa? Uy, claro que sí, tengo dos. Se llaman Marina e Inés. Ay, son muy majas. Inés, saluda. Cuando la profesora se va de clase por 10 segundos... Vale, clase, me voy y vuelvo en un momento. Pero, comportaros bien hasta que vuelva, ¿eh? Sí, sí, no te preocupes. ¡Vamos! ¿Qué queréis hacer? ¿Guerra de almohadas? Sí. ¿De dónde has sacado la almohada? No tengo ni idea, pero toma. ¿Pero qué está pasando aquí? Yo me uno. Cuando pides que te manden una foto... No. No, 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 por favor. Se me ha olvidado, por favor, ¿me lo puedes mandar? ¿Por qué no responde? ¡Si está online! Es urgente, por favor. Bueno, ya responderá. ¿Y me lo mandas ahora? Bueno, pues voy a unir a gente. A ver, ¿quién está? Alexa, 325. Hola, Alexa, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Yo bien, aquí, bueno. Cuéntanos un poco sobre ti, cuéntanos, ¿sabes tu edad, pues, tus hobbies? Cuéntanos. Tengo 16 años y me gusta el fútbol. Bueno, sinceramente no me interesa, o sea, pues para de hablar, solo lo hacía por ser amable. Bueno, sí, voy a unir más gente, ¿vale? Sí, vale, vale. No, no, o sea, me caes bien y tal, pero voy a unir a más gente, ¿vale? Te voy a quitar. Sí, sí, no pasa nada, no pasa nada. Adiós. Te voy a... ¿Vale? Sí. Sí, no pasa nada, adiós. ¿Qué? No. ¿Qué le ves de iguales? No lo veo, no lo veo, pero veo ese comentario 400.000 veces en mis vídeos. Es como si me dijeses que yo me parezco a Harry Styles. O sea, los dos somos guapos, pero nada más. En las noticias de hoy, un niño se cree igual de guapo que Harry Styles. Después lo veremos con más estupideces. ¿Esa amiga que cree que sabe cantar? De aquí nadie sabe cantar. ¿Que yo sé cantar? Os lo juro, o sea, aprendí imitando a Ariana Grande. Sí, sí. Os lo juro, ¿queréis que lo demuestre? O sea, ¿queréis que cante ahora mismo? Vale, venga, enséñanos. Ay, es que me da vergüenza. Vale, vale, pero no miréis, ¿vale? Porque yo sé que no vais a criticar porque yo canto muy bien, pero... Re, do, fa, mi, la, ¿se puede saber qué haces? Estoy preparándome, es que si supieses de cantar... ¿Pero será? Vale, ya, cállate. ¿A qué canto genial? Un TikToker en una entrevista de trabajo. Hola. Buenas tardes, señor. ¿Cómo se llama? Me llamo Iker. Iker Unzo en TikTok, por si me quieres seguir. No me importa. Vale. ¿Qué hace con su teléfono? Ay, lo siento, es que acabo de publicar un nuevo vídeo y pues ya sabes. Vale, sí. ¿Usted trabaja en algo? Sí, yo soy TikToker.
¿Qué es eso? Pues sales en la página de Para Ti, pues la gente decide si bloquearte o seguirte. Supongo que a ti te bloquean. Bueno, ¿por qué quieres trabajar aquí? Yo quiero trabajar aquí porque como puedes ver hay mucha luz y pues aquí... Vale, señor, no nos interesa, se puede ir. ¡Oh, eso es de mala persona! Storytime, llegando a no ser menor, cállase. Pero por favor, ¿puedo hacer un TikTok rápido? ¡Seguridad! Cuando tu mejor amigo queda con otra persona y no te invita... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Quedó sin mí? ¿Quedó sin mí la cachorra? ¿Qué es esto? Esto no va a quedar así, no va a quedar así. Ay, no responde la cachorra. ¿Cómo se atreve? O sea, a mí. Nuestra amistad está over. Y es por esto que no ganamos Eurovisión. Profe, ¿y ahora qué quieres? ¿Ya has corregido los exámenes? ¿Cómo? ¿Que es que no tienes nada mejor que hablar o qué? Siempre preguntando lo mismo, que si... Por favor, yo también tengo una vida, ¿eh? No sé si tú tienes una vida, pero yo sí. Ya, profe, pero es que son del año pasado, que te cuesta poner tics. ¿Y a ti qué te cuesta esperar un poco más, eh? Solo te digo que si me lo vuelves a preguntar, te sales de clase, ¿eh? Venga, seguimos. Bueno, pues nada, hasta el año que viene. Cuando le pides un favor a tu hermano y no te lo hace... Inés, ¿me pasas el agua, porfa? Déjame pensarlo... No. ¿Por qué no? Si estás al lado. ¿Y qué? Hace una semana yo te pedí que me pasases el tenedor y no me lo pasaste. Así que así. De verdad, eso fue hace semanas. No me importa, te lo mereces. Que sepas que esta me la guardo, ¿eh? Esto no se me olvida. Bueno, venga. No. El daño ya está hecho. Pues te quedas sin agua. Tanto te costaba pasarme el agua, ¿eh? ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Eh, tú! ¿Qué haces aquí? ¿Cómo que qué hago aquí? Esto no es el cielo. Sí, por eso. ¿Qué haces aquí? Ah. Tú no perteneces aquí, se supone que tienes que ir abajo. ¿Cómo que? Ah, ah. Vale, ya sé. Pero ¿y dónde está el ascensor? ¿Qué ascensor, Mike? Tú vas por las escaleras a hacer un poco de ejercicio. ¿Solo escaleras? O sea, por lo menos podrías haber puesto ascensor, ¿no? De verdad. Uf, de verdad, esta generación. ¿Dónde estamos? En la Tierra. ¿En la Tierra? Mira que te he dicho que busques sitios guays, ¿eh? Y escoges la Tierra. Ya hemos estado en todos lados. ¿Qué quieres que haga? A Saturno no hemos ido. Bueno, pero no importa, venga, vamos. ¡Ah, que aquí los humanos van a dos patas! ¡Esas bestias! Espera, ¿aquí los humanos son la raza superior? Y ya ves cómo van. Cómo cambian las cosas. Bueno, seguimos, a ver, ¿qué hay? ¿Por qué son esas latas para moverse todavía? ¿No saben que pueden volar? ¿Qué hacen todos dentro de oficinas haciendo lo mismo? ¿Por qué intercambian papel? Y todos están mirando una cosa que hacen. Humanos. Qué raritos, ¿no? Mejor nos vamos. Sí, mejor vámonos, que con humanos aquí... A ver cuánto me quiere mi hermana. Inés, ten una 10, ¿cuánto me quieres? A ti, menos que uno. Creo que la única que me quiere en esta casa es Alexa, ¿verdad, Alexa? Alexa. ¿Qué? Pon música. A ti no te voy a poner ninguna canción para allá con TikTok, que tus videos no hacen gracia. Vale, gracias. Vale, lo voy a intentar porque para los que no lo sepan, hice clases de canto por un montón de tiempo, entonces, bueno, espero que me salga. ¡But now! Pues cállate ya, estás todo el día gritando. ¡Para ya, que no sabes cantar! Vale. Vale, muchos de vosotros me decís que mi hermana se parece a Hermione, así que hoy vamos a transformarla en Hermione. Vale, el pelo ya se parece, sinceramente. A ver, vamos a compararte. Aquí está la foto de Hermione, aquí estás tú. El pelo se parece un montón. Le falta el retoque. La varita. La ropa que te puedo poner. ¡Oh! Vale, y esto es el resultado. Decir en los comentarios si se parece, porque yo no sé. Sí, la gente piensa que es raro que no haya visto Harry Potter. ¿Que no has visto qué? No he visto Harry Potter, el de la escoba esa. ¿Cómo? ¿Todo bien? Trae un médico. Escúchame, ¿cómo no has visto Harry Potter? No sé, no me gusta eso de la magia. Harry Potter es mucho más que magia, ¿vale? Esa saga no me la tocas. No me la tocas porque es sagrada. ¿Quieres ver un truco? ¡Abracadabra! Vale, he visto muchos comentarios como este diciendo que queréis ver cómo canto porque en el vídeo pasado iba a cantar, pero mi hermana me interrumpió, entonces bueno. A ver. ¿En serio creéis que yo sé cantar? Por eso paré de cantar en el vídeo pasado, para no romper esos tímpanos, o sea... Iker, vamos a regalar tus peluches, ¿vale? Uh-huh. Espera, ¿qué? No. Por favor, Iker, que son solo peluches. ¡Esos no son peluches! ¡Esos son mis amigos que han estado conmigo desde que tenía 3 años! Ok, venga, dámelos. No, me los puedes dar. O sea, me van a echar de menos. A ti nadie te echa de menos. Ya lo sé, pero aunque sea... Vale, pues vamos a preguntarles. ¿Tú te quieres ir? Sí. ¡Ay, pues vete! Cuando tu madre se cree todo lo que ve en internet... Que deberías de parar de estar tanto tiempo con ese cacharro. Ay, tampoco estoy tanto. Bueno, ¿sabes que cada segundo que estás con el teléfono te vuelves más tonto, no? Por eso, mírate. ¿Eso quién lo dice? ¿Internet? No te lo creas. ¿Cómo no me lo voy a creer? Lo pone en internet. Mamá, no todo lo que ves en internet es real, ¿sabes? O sea, ¿me estás retando? Ay, ¡dame tu móvil ahora! Además, esto no es un móvil, es una funda. Sinceramente, no sé cómo tomarme esto. Obviamente. ¿Que dónde vivo? ¿En tus pensamientos? Ok, no. Os tengo que enseñar mi dibujo más bonito, mirad. Es hermoso, se llama Freddy. ¿Por qué eres una rata asquerosa con olor al delicado perfume de tu hermano? No sé, pregúntale a mis padres. Que si me considero tonto. A ver, es que eso es demasiado. Yo como inferior, un poquito inferior, sí, ya sabes. ¿Tienes ¿no? novia? Vale, esta la voy a responder en mi Instagram, así que ir a verla y lo siento. Mi
olvidó este chiste. A ver, como sea sobre mi pelo. Soy un tipo saludable. Ah, ¿comes sano y todo eso? No, la gente me saluda. Vale, ya para que me das miedo. Vale, que si os comportáis bien, pero todos callados, todos prestando atención y todos sacando buenas notas, os traeré experimentos, haremos cosas geniales, ya veréis, pero todos prestando atención. A ver, si nos comportáis también hay otras maneras, pero vosotros elegís. Vale, ¿os acordáis que vamos a hacer un super experimento? Pues como os habéis comportado bien, aquí está. Vale, alumnos, mirad, si le ponéis jabón y le ponéis agua, se vuelve espuma. ¡Qué reacción! Creo que se cree graciosa. Hola, los deberes de ayer estaban súper difíciles. ¿Qué tal salió, Hola? ¿Me puedes dejar los deberes? Yo no tengo deberes, había deberes. Sí, la hoja que tenías. No, esta hoja no son los deberes, pero yo te los daría, esta es mi hoja de adopción. Yo te los daría si los tuviese, pero es que no los tengo. ¿En serio? Pero si... No los tengo, ¿cómo quieres que te lo diga? ¿Quieres que te lo ponga en la cara o quieres que te lo escriba o cómo quieres? No los tengo, te lo juro, yo no soy mala persona, te lo daría, pero no los tengo. Vale, pero ¿puedo ver tu hoja? No puedes ver la hoja. Pasar, venid. Iker, si vais a bajar a la bodega, no desorganicéis nada, ¿eh? Mamá, no vamos a hacer eso. Pero al final lo hicisteis, chicos, ¿queréis algo para comer o algo? Mamá, estamos bien. Yo sí, un sándwich, por favor. Vale, perfecto, ahora te lo hago. Y es que fue lo mismo el otro día, o sea, lo mismo. Iker, ven aquí un segundo. ¿Te parece normal gritar así en casa? Y quiero que lo dejes todo esto organizado. ¡Hala! ¿Tú no eres hermano de Fernanda Unzu? Sí, sí, es mi hermana mayor. ¡Hala! ¿Os parecéis un montón? No. Pues para mí sí. Adiós. Oye, ¿cuál era tu nombre completo? Es Iker Unzu. ¿Unzu? ¿Tú eres hermano de Fernanda Unzu? Sí. ¿Iker Unzu? Presente. ¿Tú no tienes una hermana llamada Fernanda? Sí, es mi hermana mayor. ¡Ah! Yo la tuve como alumna. Yo me acuerdo que ella era muy buena en el colegio. Eso es un nuevo producto que me encanta. O sea, mira cómo me deja el pelo aquí de liso. Parezco Kylie Jenner. Y aunque ponga que es antimosquito, no es antimosquito, ¿vale? Es para el pelo. Lo uso siempre. O sea, lo primero que hago al levantarme es usarlo. 100% recomendable. Mira cómo te deja el pelo de bien. Así que comprarlo ahora. Lo uso siempre. Enviar. Vale, ahora tú te vas a la basura. Bueno, adiós. Vale, soy el único que ahora cuando va a ver vídeos en YouTube les salen anuncios así. ¿Sabes por qué la gente no aprende inglés? Porque el inglés se enseña mal. Punto. Solo necesito 10 segundos de tu tiempo, cuéntalo si quieres. No te voy a vender nada, el proyecto no tiene que ver conmigo. Yo puedo enseñar un idioma en menos de 2 segundos. Es que de verdad están por todas partes y además son todos iguales. De verdad, un poco de creatividad, no sé. Súper mal, tío, de verdad. Pero es que tienes que estudiar. No, había estudiado un montón y me va a salir horrible, o sea, horrible. ¿Marta Pérez? ¡Ay, no! ¡Me toca, me toca! Toma, muy bien hecho. ¿Qué tal? Es que me dijiste que te salió fatal. Bueno, a ver, me había salido muy mal, de verdad. Sí, sí. No, de verdad me había salido mal, no era broma, o sea, no sé cómo me saca un 10. Vale, siéntese ahí. Cuéntanos, ¿cuál es tu problema? Pues yo cuando me pongo una peluca soy una persona completamente diferente. ¿De verdad? A ver, ¿nos lo puedes enseñar? Sí, sí, claro. Cuida que es un poco agresiva. ¿Pero qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Cálmese, cálmese. Usted es Iker. ¿Cómo que Iker? ¿Me estás llamando ogro? ¿Cómo que ogro? Mira, yo no sé quién eres tú y no sé qué estoy haciendo aquí, ¿vale? Pero... Lo siento, es que mi madre es un poco... ¿Tienes más personajes? Sí, puedo ser. Mira. ¿Quién eres tú? Soy un doctor. ¿Tenéis comida por aquí? No, lo siento. ¿No tenéis comida? No. Pues me voy. Ay, lo siento. Siempre tiene hambre. Vale, perfecto. ¿Y qué? Necesito coger algo. Ay, no, espera. Lo siento. Mamá, estoy intentando dormir. Lo siento, Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Yo bien, ¿y tú? Bueno, espera, antes que nada, no nos vamos a distraer, ¿vale? Que siempre nos distraemos y al final no hacemos nada. Oye, ¿la página 70 entraba? No tengo ni idea. Yo tampoco tengo ni idea. Oye, ¿por qué estás en pausa? ¿Qué estás haciendo? Estoy tomándome un descanso. No me importa, venga, ponte la cámara. Que tenemos que estudiar, es que no hemos hecho nada todavía. No, pues yo tampoco sé. ¿Y si no estudiamos? Me parece buena idea. Ya no estudiamos, ya está casado. Pero por eso, o sea, no tenía ni idea. Ay, ¿y qué? ¿Desde cuándo llevas gafas? ¿Puedo probármelas? Sí, claro. Gracias.
¡Hola! ¿Cómo puedes ver con esto? ¡Estás cieguísimo! Ajá. No, de verdad, o sea, ¿cómo puedes ver con esto? A ver, que tampoco es tanto. Que no es mucho. Buah, pues tú sin esto. ¿Y cómo es que ves tan mal? O sea, es que ves fatal. Bueno, ya está, dámelas. No, 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 espera, espera, es que... Me las puedes dar. Vale. Pero mírate la vista, que a ver si te vas a chocar con algo. Hoy era un día normal hasta que, como estaba aburrido, me fui a sentar a mi mesa a ver YouTube, pero de repente, al abrir mi canal, pasó algo que nunca me había esperado. ¡Nos han verificado en YouTube! No me lo podía creer, o sea, ¿yo verificado? Tenía que hacer algo especial, algo para celebrarlo. Estuve pensándolo por un rato hasta que se me ocurrió que podía publicar un nuevo vídeo como celebración, así que me puse manos a la obra, lo edité y lo publiqué, y ya lo podéis ir a ver. Y aquí os dejo una parte del vídeo en la que me ataca una abeja. Y aquí estoy mi... ¡Que ha sido verdad! ¡Oh, my God! ¡Que ha sido! ¡Era una abejorra, oh, my God! A ver, Iker, tranquilízate y vamos a hacerlo otra vez. Venga, léelo. Si Marcos tiene una manzana, ¿cuántas tendrá si le dan otra? Vale, pues ahora dime, ¿cuántas tendrá? ¿Cuatro? ¿Pero cómo va a tener cuatro? Es que no, ¿a ti no te lo he enseñado a sumar o cómo va esto? Por favor, léelo otra vez. Si Marcos tiene una manzana, ¿cuántas tendrá si le dan otra? Vale, pues ¿qué tienes que hacer? Pues si tiene una, le dan otra, tienen cuatro. ¿Otra vez? ¿Pero cómo va a tener cuatro si tiene una? ¿En serio? ¿Ahí te escondes? ¡No te acerques a mí! ¿Cuáles son tus últimas palabras? Un día en la vida de una hermana pequeña, lo primero que hago al levantarme es, como quiero ser buena persona, localizo a mi hermano y voy directa a molestarle. Iker, Iker. Después voy a mi cuarto a jugar con mis cosas hasta que me aburro y recuerdo que tengo un hermano que molestar, así que voy a molestarle por mucho, mucho tiempo. Ah, y también me invento cosas para que mi madre le eche la bronca. Has dejado tu chaqueta aquí, se lo voy a decir a mamá. Mamá. Y por último me voy a dormir soñando en cómo voy a molestar a mi hermano el día siguiente. Oh. Hola. ¿Qué tal estás? Bien. ¿Tú? Yo bien, ¿y tú? Hola. Hola. ¿Qué tal? No te creo. Responde, responde. Ay, esperad, que me llaman. ¿Hola? No te lo vas a creer. ¿El qué? ¿Qué ha pasado? ¿Te acuerdas que me dijiste que te avisara si veía a tu novio con alguien? Sí. Pues lo acabo de ver con una que es feísima, o sea, feísima. No sé cómo puede estar con ella. ¿Que está con una qué? Estoy con él ahora mismo. Ah, vale. Ah, me tengo que ir, ¿vale? Ay, no, Iker, mira cómo tienes tu cuarto. Es que ni la cama la tienes hecha. Quiero que recojas todo esto, que lo tienes todo hecho un desastre. Sí, sí, después lo hago. No, 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 después lo hago, no, que siempre dices lo mismo. Pero si al final lo voy a hacer, ¿qué te importa si es ahora o después? Me importa porque lo quiero limpio ahora, que después te olvidas y te vas a hacer otras cosas por ahí. Luego lo hago. Ay, no, es que mira lo manchado que está esto. O sea, es que no recoges nada, venga, ya. ¿Por qué ahora? Porque lo digo yo, venga. Mejores amigos. ¿Cómo que ya está aquí? ¡Hola! Susto, ¿cómo has entrado? ¿Cómo que cómo he entrado? Me sé toda tu casa de memoria. Ah, es verdad. Bueno, ¿qué quieres hacer? ¿Vemos una peli? Vale, vamos. Cuando no encuentras algo... ¿De verdad? ¿Dónde está? He mirado por todos lados. Mamá, ¿qué pasa, Iker? Es que no encuentro mi teléfono y he mirado por todos lados. Sí, sí, seguro que no has buscado nada. No, no, de verdad, pues buscar donde sea, o sea, no está. Vale, pero si lo encuentro... Iker, lo tienes en el bolsillo. Esto no estaba aquí antes, ¿eh? Uh-huh. Hace magia, yo lo sé. ¿Y qué? ¿Qué acabas de decir? ¿Qué he dicho de qué? No he dicho nada. ¿Ah, no? ¿Y esa palabrita? No he sido yo, ha sido la canción. No me importa, ¿qué haces tú escuchando esas canciones? La ha publicado un amigo, no he sido yo. No me parece ni medio normal que escuches cosas con ese lenguaje. Ah, pues ¿qué quieres? ¿Que vaya y le diga que borre el vídeo? Pues sí. ¿Las madres en las películas? Ay, no, creo que he sido muy dura con él. No le debería haber gritado. Tengo que ir a pedirle perdón. Iker, te quería pedir perdón por lo de antes, así que te echo unas galletas. Ay, mamá, muchísimas gracias. Ah, pero en la vida real. ¿Y encima cierra la puerta? No, no. Ay, no. Pero ¿a ti te parece normal esta pregunta? Mamá, ha sido el viento. ¿Pero qué va a ser el viento si tienes la ventana cerrada? Ven aquí. Estas son las tomas falsas del vídeo anterior. Mari. ¿Qué sonido es ese? Cuando te escribe tu crush. No, 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 no. No lo quiero ver, no lo quiero ver. No lo voy a ver, no lo voy a ver. A ver, Matilda, solo un mensaje, no pasa nada. No pasa nada. ¿Me lo estás diciendo en serio? Ahora se los mando. Vale, perfecto, le atacamos ahora. ¿Qué haces? Ahora no podemos. ¿Por qué no? Si está...
Bailando, vamos a aprovechar. Tenemos que esperar hasta que se transforme. A ver, ¿pero tú quieres ganar o perder? Ganar. Pues vamos ahora, que está bailando. Tenemos que esperar. Pero si vamos ahora, le ganamos. Ahora ya nada, ahora tiene poderes. Cuando tu madre te dejaba solo en la fila... No, nos hemos olvidado del queso, ¿vale? Quédate ahí y yo ahora vuelvo, ¿vale? Voy a poner queso. ¿Qué? Mamá, no, por favor, que no pasa nada. Solo quédate ahí ahora. Mamá, no me dejes aquí sola. Siguiente. Mi madre se ha ido, pero ahora vuelve. No me importa, vaya poniendo sus cosas. Vale. Vale, ¿esto es todo? ¿Con qué va a pagar? ¿Tarjeta o efectivo? No sé, es mi madre. Señor, ¿con qué va a pagar? Que yo no tengo dinero, es mi madre. Necesito que me lo diga, hay gente esperando. Ya estoy, no había queso. Vale, acaba de entrar a TikTok. Vale, tenemos que ponerle un buen vídeo. Vale, a ver, ¿qué le ponemos? Yo tengo uno que seguro le encanta, vas a ver. Vale, no le ha gustado. ¿Qué le has puesto? Era un gato bailando, ¿cómo no le ha gustado? ¿En serio? Vale. Vídeos de gatos no le gustan. Vale, tengo otro. No, ahora me toca escoger a mí, a ver. Ese sí que no le ha gustado. Oye, es que a este no le gusta nada. ¿Y ahora qué le ponemos? ¡Oh! Ya sé qué ponerle. Vale, este le va a encantar, vas a ver. Eso espero. ¿Ves? Le encanta. Profe, ¿y yo con quién voy? Tú vete con ese grupo de ahí. Oye, ¿os habéis enterado de lo que hay que hacer? Porque yo nada. No, vale, ya, hay que trabajar, ¿eh? O sea, no nos podemos reír, ¿eh? Jason, Andrea, por es favor. Que es Jason. Vale, yo no escribo. ¿Lo haces tú? ¿Qué? ¿Lo haces yo tú? No. Sí, tú escribes ¿por? Muy bien, ¿vale? Tú lo haces. Andrea, presta atención. No, pero si yo estoy prestando atención. Andrea, mira, mira. Jason, para. ¿Ves? Es que Jason me desconcentra. Para, Jason, ya, ¿eh? Ya, ahora sí hay que trabajar, ¿vale? Ya voy a trabajar. ¿Chu? No. ¡Genial! ¿Veis el puente? Sí, está ahí. Está ahí. ¡Pero puedes mirar que está ahí! ¡Pero que te estoy diciendo que está ahí! Bueno, pues nada. ¡Sí, está allí! ¡Las galletas! ¿Qué haces aquí? Espera, ¿y tus modales qué? O sea, ¿eso entrar sin llamar, por favor? Se llama a la tripa. Educación básica, por favor. ¿Eres el de la pizza o no? ¿A que encima no es el de la pizza? Pues vete a molestar a tu canguro. Vale, yo un montón de tiempo queriéndome cortar el pelo y mi hermana me lo va a cortar. A ver cómo sale. Inés, ¿me lo vas a cortar bien? No. Bueno, Inés, yo confío en ti, ¿vale? Bueno, Inés, empieza. Espera. A ver cómo queda. Y bueno, así es como ha quedado. Ahora no, Inés, te has pasado un montón. Enséñalo. Vale, espera, antes me tenéis que decir si os gusta, ¿vale? 3, 2, 1. A mí me gusta. Cuando tu madre te pilla en el peor momento. Oh, necesito hacer un descanso que llevo toda la tarde estudiando. ¿Iker? ¡Oh! ¡Otra vez con el ordenador! ¡Tendrías que estar estudiando! ¿Pero qué dices? Si la acabo de abrir y estaba estudiando. Sí, ¿no? Siempre la misma excusa. He estado toda la tarde estudiando, o sea, literalmente la acabo de abrir. ¡Qué casualidad que es justo cuando yo he entrado, ¿no? Vale, ¿y esto qué es? ¿Por qué tengo esto debajo? Iker, que te conozco, que tienes todo planeado. Que solo estaba haciendo un descanso y no me has dejado ni empezar. Iker, ponte a estudiar y dame el ordenador. Me pasó literalmente... Ay, lo siento, esperándome ya. ¿Quién es? ¿Te acuerdas del otro día? No. Pues sí, me está llamando. Bueno, pues no lo aceptes. Oh, ¿pero por qué sigue llamando? Oye, pues cuélgale. No, porque voy a parecer mala persona. Jo, pues entonces no sé, no le contestes. Ya, pero es que ya lleva 2 minutos así. Entonces no sé. Bueno, le voy a colgar. ¡Ay! ¡No! ¿Qué hago? Cuando tu madre está de mal humor. Mamá, ¿qué quieres? Todo bien. Sí, todo bien, ¿qué quieres? Nada, mejor después te lo digo. No, Iker, no, dímelo ahora. ¿Qué? Pero si te lo digo ahora me vas a decir que no. No tiene nada que ver, no te voy a decir que no ahora. Mamá, por favor, que te conozco. Pues si me conoces sabes que no voy a hacer eso, así que venga, dímelo. ¿Segura? Solo dilo. ¿Podemos tener un perro? Es que he visto ¿qué? ¿Un perro? ¿Un perro? No. Hoy en la casa de los Unzus. Hoy estaba organizando mi cuarto cuando me di cuenta de que mi hermana Marta se había ido sin su teléfono. Y ya sé que esto no se hace, pero aunque sea fui a ver a quién le escribía. No me gustó lo que vi. Mi propia hermana tenía mensajes con mi novio. ¿Cómo he podido hacerme esto? Mira, va a ver cuando vuelva a casa. Así que decidí darle una sorpresa. Perfecto, va a ver. Puse la cáscara del plátano enfrente de la entrada para que cuando entrase... ¡Ya estoy en casa! ¡Ya he llegado! ¡Marta, ven! ¿Qué pasa? Al final resulta que no era mi teléfono, era el suyo. A ver, ¿qué quieres ver? Lo que quieras. ¿Vemos esta? Vale, sí, esa. Vale, pero no hables, que me quiero enterar. ¿Quién es ella? No tengo ni idea, es la primera vez que veo la peli. Ah, ¿y por qué hay aviones? Que no sé, que es la primera vez que la veo. ¿Por qué no sale corriendo? No sé. ¿Y eso de que ahora es más mayor? Shh. Pero es que no entiendo nada, ¿cómo puede...? ¿Quién ha escuchado?
Porque hay un espantapájaros. Que no lo sé. Oye, pero tú entiendes. Mira, ¿sabes qué? Quédate tú viendo la peli, yo me voy. Pero ¿por qué? Y es por eso, ¿sabes? ¿Qué ha pasado? Me he hecho muchísimo daño. A ver, ¿pero puedes mover la pierna? Creo que sí. Ah, entonces seguro que estás bien. Venga, no te quejes tanto. ¡Qué daño! ¿Qué ha pasado? Me he caído de las escaleras y me duele muchísimo la pierna. Tú eres mi hijo, por eso pasa. ¿Qué ha pasado? Mami, me he caído. Cuando la profesora se equivoca, eso significa que es una suma, ¿vale? Entonces 2 más 2 es 6. Profe. Dime. 2 más 2 es 4, no 6. Que ya lo sé, que era, ¿sabes? Para ver si estabais atentos, para que me dijeseis como, has hecho un error, ¿sabes? Era a propósito. Pero a ver, Iker, ¿tú no haces errores o qué? No, sí, solo estaba... Me refiero que aquí todos somos humanos, que todos podemos cometer errores, ¿eh? Que yo no hago errores, ¿vale? Esto era a propósito, así que venga, apunta y cae. Sé vuestros secretos, sé que os movéis. ¿Por qué os da vergüenza? O sea, yo os compré. Mira, vamos a hacer una cosa. Yo me voy a dar la vuelta y todos os vais a mover, ¿vale? ¡Ajá! Segunda oportunidad, ¿eh? ¡Ajá! Bueno, es solo una peli, entonces. Hija, ¿quieres un trozo de naranja? No, gracias. ¿Cómo te atreves, María Luisa de Santa Bárbara? Lo llevaba planeado por días. ¿Todos estos años me haces esto? Lo que te mereces. No te quiero volver a ver en mi casa. ¡Salte de mi casa ahora, Michelle! ¿Cómo te atreves a echarme de tu casa, Santa María de las Cuatro Sierras? Qué bonito día. ¿Qué es eso? Vale, hoy vamos a ver. Oye, Mike Towers, ¿te puedes callar, por favor? Nosotros siempre hablamos. Pues parad ya. Camilo, te toca presentar. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Oye, Rosalía, ¿qué haces con tu teléfono? Subió 15 stories. Encima, mira, dame tu teléfono. No te lo voy a dar. ¿Sabes qué? Dame todos vuestros teléfonos. No. ¿Cómo dices? No. ¿Sabes qué? Todos fuera de clase. Ay, Iker, otra vez tú con el teléfono. ¿Qué quieres que haga? Estoy súper aburrido. ¿Qué estás...? ¿Qué? Estoy aburrido. ¿Con qué aburrido, eh? ¿Qué estás tramando? Bueno, ya que estás aburrido, puedes hacer la comida, limpiar la casa, lavar la ropa. ¿Qué? También puedes ir a comprar, que mira, aquí te doy la lista. No. Y obviamente también fregar todo y quitar el polvo, ¿vale? He recordado que tengo que hacer cosas, ¿vale? Me voy. No, Iker, ven aquí. Vale, tenemos que descubrir quién es Ladybug. ¡Ladybug es Marinette! ¿Qué dices? ¿Y cómo sabes eso? Porque mira, tienen el pelo igual, la cara igual, tienen todo igual. No lo veo. ¿Cómo que no? ¡Son iguales! No puede ser Marinette. O sea, mira la máscara, es imposible. Mira, es como si yo ahora me pongo esto. ¿Quién eres tú? ¿Cómo que quién soy yo? ¡Ay, qué bien que has vuelto! ¿Dónde te habías ido? Esta es la triste vida de una araña. Cada mañana me levanto y lo primero que hago es desayunar insectos. Después no tengo a nadie con quien jugar o a quien comer, ¿sabes? O sea, no tengo nada que hacer. Yo lo único que quiero es hacer amigos y veo a ese gigante pasar y no me hace caso. Así que hoy he decidido que voy a hablar con él. Hola. No me hagas nada, porfa, que yo solo quiero que seas mi amigo. ¿Quieres que seamos amigos? Sí. Bueno. Entonces, ¿amigos? Bueno. ¡No! Vale, entonces... Oye, ¿por qué huele tan mal? No me pude controlar. Nicky, ya. Bueno. Oye, ¿quién ha gritado? Estoy loco. Pues muy bien, pero no grites. A ver, os tengo que decir algo. Dime, mami. Oye, ¿os parece normal que me llame así? Sí. ¿Cómo que sí? Pues a mí no. Mami, déjalo. ¿Otra vez? ¿Que no me llaméis mami? Julia, ¿te gusta mi outfit? You no. ¿Por? Espera, ¿esto va de verdad? Pues claro que va de verdad. Si quieres te llevo al circo que está por ahí. Por eso, si quieres venir el martes a mi casa, puedes venir. Ay, Julia, yo también puedo ir. No, lo siento, es que no me caes bien. Julia, me acabo de sacar esta foto, ¿te gusta? A ver. Que salgo bien. ¿Qué pasa? Te ves horrible, o sea, ¿qué? La peor foto que tiene. Vale, vamos a ponerla, pero yo creo que no va a echar tanto bife, o sea... El inicio, ¿eh? Eso, bota, Piqué. A ver, si está metiéndose ahí en directas ahí, pero yo me esperaba muchísimo más. Hay como una frasecilla... Una palabrita... Pero poquito, sí. ¿Sal? ¿Piqué? ¡La deuda de Hacienda! Reina. ¡Claramente por Clara! Es que Rip Piqué, Team Shakira, igualita que tú. Lo está dejando en los suelos, yo ya. Cero rencor. ¿Vos a su 100%? Va, reina. Vale, ¿soy el único que tiene todo su para ti con este filtro? No puedo con el sonido. Básicamente, coge una foto tuya y la convierte en anime. Pero alguien me puede decir dónde está ese filtro porque me está por todos lados y lo único que he encontrado es esta voz de culo. Y he intentado hacerlo de otras maneras, pero... Esta era la foto de referencia, ¿vale?
Y esto es lo que me han hecho. O sea, ¿qué es esto? Ahora de verdad creo que me está insultando. O sea, ¿qué es esto? Me parezco un monstruo que mejor no respondas, ¿vale? Y no sé por qué, pero creo que tiene algo en contra de mis ojos. ¿Qué es esto? Por favor. ¿Pero qué te han hecho mis ojos? O sea, ¿qué es esto? Es que no puedo... Ahora de verdad, ¿alguien me puede decir cómo conseguir el maldito filtro? Y voy a acabar depresivo ahora esta noche. ¿Ariana Grande? ¿Qué ha sido eso? Cámara lenta. ¿A que te quito el teléfono? No me da miedo. Pues a mí tampoco. Presta atención que esto es importante. Ahora no importa nada. ¿Cómo que no importa? Todavía falta para... Por favor, que lo he susurrado. Yo sabía que esto pasaría. Y susurrarlo se puede. Bueno, Aitana, ¿cuántos 2 más 2? Se nota mi boca que yo no quiero hablar. Oye, no seas igual de mala que miércoles. Me habéis dicho que haga este tipo de vídeos también en TikTok, así que aquí voy. Bueno, pues vamos a mis seguidores, a la última persona que me ha seguido. Vale, el enanito del bosque 160. Vamos a escribirle. Hola, 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 hola. Ay, me van a odiar. ¿Quieres participar en el juego? ¿Eso es o no? Bueno, pues como me ha ignorado, vamos a buscar a otra persona. Vale, Joana, espero que tú me respondas porque si no... Bueno, estamos otra vez. Hola, 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 hola. ¿Quieres participar en el juego? No me ignores, por favor. ¡Vamos! Te lo juro que pensaba que no me iba a responder, que nadie me quiere. La pregunta es, esta vez es una pregunta muy fácil, ¿cuál es mi número favorito? El 14. Muy cerca, pero no. Te quedan 2 intentos, a ver. No sé, ¿el 15? Vale, mira, te voy a dar una pista. Es menor que 10. Menor que 10... El 13. ¡Casi! Bueno, ahora de verdad, gracias por participar. Y ya sabéis, si queréis participar solo tenéis que seguirme y os veo en la parte 2. Hablando con seguidores, parte 6. Vale, como siempre, vamos primero a mi cuenta, después a mis seguidores. Y buscamos de forma aleatoria Soraya Ortega 26. Empecemos. Hola, 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 hola. ¿Quieres participar en un juego y si ganas te sigo? Sí. Genial. Tienes 3 oportunidades. Y la pregunta es... ¿cuándo es mi cumpleaños y qué año nací? Porque claro, este dato es súper importante en todas las vidas, ¿no? Pero no se puede hacer trampa, o sea, no lo puedes buscar en Google, que sale ahí, no sé por qué. Vale, espera que piense. Nada, nada, yo te dejo que pienses. 5 años después... Naciste en Zaragoza, España, el 9 de enero de 2005. Ha acertado, qué miedo, pero ha acertado. Si no ha hecho trampa, da miedo. Y bueno, como ha acertado, le voy a seguir. Y ya sabéis, si queréis participar, solo tenéis que seguirme. Oye, ¿y si te quedas a dormir? A dormir. Bueno, le tendría que preguntar a mi madre, pero... Es que mira, podremos ver pelis, leer libros, lo que tú quieras. Sí, qué guay. Bueno, le pregunto a mi madre. Venga, yo te espero. Vale, ahora vuelvo, ¿eh? Hola. Hola, mamá. Es que mamá, me han invitado a dormir, ¿vale? Pero es que... Sí, sí, venga, te dejo. No, no, no. El punto es que no quiero. Que no quieres. ¿Por qué? Que no es nada, ¿vale? Pero te voy a llamar y necesito que digas no, ¿vale? Solo no. Ok. Ay, no, se ha perdido la señal, espera. ¿Y eso? Le vuelvo a llamar ahora y lo pongo en la tarjeta. Vale, venga, venga. Mamá, una cosa, ¿entonces me puedo quedar a dormir o no? No, Iker, lo siento, hoy no, que tienes que... ¡Hala, mamá! ¿No me has dicho que te tenía que decir eso, Iker? ¡Decídete! ¿Qué? ¿Pero serás? Las madres exagerando todo. ¡Iker, ven aquí ahora mismo! Mamá, por favor, no he hecho nada. Ah, o sea, ¿que no te parece para tanto pegar semejante portazo que casi sale volando la puerta? ¡Hala, mamá, estás exagerando un montón! ¡Y encima, mira, ya está bien! ¡No, no, no! Después voy yo, que ya sabes cómo soy, soy súper pacífica, que quiero hablar las cosas tranquilamente. ¡Y va! ¡Y me intenta tirar una chancla a mí! No, no, es que ya no sé lo que voy a hacer, ya no sé lo que voy a hacer. Vale, clase, ¿quién se ofrece voluntario para empezar la presentación? Vale, venga, Andrea, te toca. ¿Yo? Bueno, pero no lo tengo tan bien, ¿eh? Pero se has levantado la mano. A ver, ¡para, Jason! Es que, profe, es que no me deja oír. Hace 5 años... Pues es que Jason no me deja concentrarme. Estaba mirando por el balcón y... Es que, profe, es que... Ay, es que no me sale... A ver, espera. Shh, Jason, por favor, ¿eh? Es que, profe... Bueno, Andrea, que ya está, que tienes un 0. Pero venga, profe, a tu sitio. Vale, mamá, siéntate. ¿Y ahora qué? Shh, todavía no puedes decir nada. ¿Vale? Vale, pero no puedes decir hasta que yo acabe, ¿vale? No sé ni de qué me estás hablando. Vale, antes que nada, tengo que decir que hoy estás guapísima. O sea, bueno, siempre lo estás, pero hoy más que lo normal. Bueno, a ver, lo que te quiero que pedir... Por favor, es... ¿puedes ir a... ¡No! ¡No puedes decir nada! ¡Tengo que descongelar el pollo! Es como toda esta semana me he portado como súper bien. O sea, mira, he lavado los platos. Cuando me echo la cama todos los días. Lo que tienes que hacer... ¡Déjame acabar! Y, o sea, he barrido mi cuarto. Iker, ya. ¿A qué quieres llegar con todo esto? Que me voy. ¿Puedo quedarme a dormir en la casa de Luis? No. ¡A la mamá! Es que me tenéis que dejar acabar. Mira cómo rompo algo, encima, mira, toma falsa. ¿Por qué? ¿Por qué la he tirado? No puedo. Le he dado una cosa que estaba ahí arriba y se ha caído por ahí detrás. Genial. Y ahora como punchar la saco de por ahí, no veo nada. La verdad, las cosas que me pasan... ¿Por qué sigo con la peluca? Gracias. Ay, Dios mío. Vale, la veo.
He recuperado la chancla. No, la cosa que he tirado con la chancla, pero bueno, la chancla, que es lo importante, ¿no? Hay que seguir grabando. 5 minutos después. Y yo que pensaba que ya habían acabado los desastres. No. ¿Que tengo una maldición de que cuando empiezo a grabar rompo todo? ¿Qué es esto? Es que de verdad, yo ya no sé qué hacer. Bueno, por lo menos yo sigo entero. Por ahora. Os iré informando. En la serie Miércoles o Merlina hay una escena en la que hacen un sonido que solo pueden escuchar los perros. ¿Qué ha sido eso? Una nota que solo los perros escuchan. Así que he traído a Coco y veamos si es verdad. Vale, pues vamos al episodio 2, exactamente al minuto 10, y veamos. En mi caso. Vale, pues al parecer no funciona. No sé, tal vez es solo Coco. Si vosotros tenéis mascota, probadlo con vuestra mascota y decidme en los comentarios a ver si sí funciona, porque a Coco no le ha provocado ninguna reacción. ¿Será falso? ¿Puedes comer ya? Te estás muriendo de hambre. Si tanto quieres aparecer, mira, ya, ¿me vas a dejar grabar ahora? Necesito levantarme, esa es la escena, ¿vale? Solo te pido una cosa. Coco, sé que quieres aparecer. Te vas a quedar a dos patas todo el rato. Sí, te escucho. ¿Me vas a dejar grabar? ¿Qué quieres? Venga, pero tú ve primero. Dime. ¿Quieres jugar? Vale, no. En esta escena necesito caminar, ¿vale? ¿Me dejas? Se supone que tú estás dormido. No puedes aparecer, ¿vale? Joder. Ah, pues nada. Ya quedan minutos para que llegue el año 2023. ¿Laura? ¡Laura! Sí, ¿de qué estamos hablando? Que ya casi es año nuevo. ¿Pero si en China ya es 2023? Pues que no hagan spoiler. Bueno, esperemos que este año por fin nos traiga algo bueno. Sí, como nos toque otra pandemia más o perdamos otro mundial. Oye, que yo soy argentina. Ya empezamos. Si pasan más cosas malas, no me verás aquí el año que viene. ¡Shh! ¡Calla, que empieza! ¿Pero qué dices? Si eso es mi alarma. ¿Por qué tienes una alarma? ¿Para avisarme de que tengo que descongelar el pollo antes de que venga mi madre? Bueno, que sí, no nos cuentes tu vida. ¡Ay, ya empieza! Venga. ¿Pero vas a contar o...? ¿Pero no has dicho que no cuente? Ay, de verdad, venga. 5, 4, 3, 2, 1, ¡feliz año nuevo! ¿Pero y ahora qué ha pasado? No me digas que se ha ido la luz. Empezamos bien. Bueno, ¡feliz 2023! ¡Yay! Hablando con seguidores, parte... ¿6? Ya no tengo ni idea. Vale, pues veamos a ver la gente que me sigue. Es Leslie Luna Rivera. ¡Hola! No sé cómo no me bloquea. ¿Quieres jugar a un juego en el que te hago una pregunta y si ganas te sigo? Genial. La pregunta es... ¿Cómo se llama mi perro? A ver, esta pregunta es fácil para la gente que me sigue, porque a veces sale. Y como es una cosa que se puede buscar en internet, le voy a dar un minuto, porque si no la gente es inteligente y va a buscar. Me quedan 30 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5... Oh, no lo sabe. Siguiente. Mi experiencia en los premios Ídolo. Lo primero que tuve que hacer es, obviamente, ir a buscar un outfit, ya que vi que el año pasado toda la gente fue increíble. Así que decidí ir a comprarme un traje nuevo, intentando verme lo mejor posible. Y bueno, el día de los premios mi hermana y yo cogimos el tren de Zaragoza a Madrid y no sabéis lo nervioso que estaba. Ya sabéis, mi ansiedad, bla, bla, bla. Así. Una hora y media después llegamos a la habitación y era súper bonita. Tenía una cama, un baño y un balcón con unas vistas. Y bueno, ya teníamos el outfit preparado, así que ahora podíamos descansar. Bueno, eso pensaba hasta que vi la mancha en mi pantalón. Todavía no sé con qué me manché. Pero bueno, lo positivo es que no fue en el traje que iba a usar, si no me habría muerto. Y después de unas horas
llegó la hora de arreglarnos. Hubo mucha gente que fue a los premios en coche, en limusina, pero nosotros andando. ¿Y la cantidad de gente que estaba fuera? Oh my god. Y bueno, cuando entramos pasé por la mini alfombra roja donde os conocí a algunos de vosotros. Y tengo que admitir que estaba súper nervioso, pero me encantó. Y bueno, después nos hicieron unas fotos y entramos a la gala. Que duró más o menos 3 horas y hubo actuaciones, estuvo genial. Y me encantó que tuve la oportunidad de conocer a muchos creadores en persona. Todos súper buenas personas y súper majos, la verdad. Y bueno, terminamos la noche en una discoteca increíble. Y sí, la verdad es que fue una de las mejores noches de mi vida y nunca la voy a olvidar. La banda. Un perrito que te hicieron. Me la voy a llevar. ¿Lo hayas roto? No me lo puedo creer. Estoy preocupándome por el perro, ¿sabes? El otro día me quedé solo en casa porque mis padres se fueron a cenar y mis hermanas habían quedado, o sea, estaban fuera. Adiós. Así que decidí pedir comida, quedarme viendo una peli o jugando algo. Cuando de repente, 3 minutos después de pedir la comida, llamaron a la puerta. Pero si acabo de pedir la comida. Así que subí a ver quién era. Pero no había nadie en la cámara. Qué raro. Mi madre estaba esperando un paquete, así que podía ser el repartidor. Pero como no había nadie, decidí irme. Cuando de repente volvieron a llamar. ¿Verdad? Esto me tiene que pasar cuando estoy solo, ¿no? Miré otra vez por las cámaras, pero seguía sin haber nadie. Así que decidí abrir la puerta para ver si veía a alguien. Ya sé que estaba solo en casa y era de noche. Pero es que mi madre me iba a matar como no llegase su paquete. Así que yo dije, sí o sí, tienes que abrir la puerta. Es que es el repartidor seguro. Esa se ve buena. Vale, ahora sí hay que estudiar, ¿vale? A ver qué nos entra. El tema 7 y el tema 8. Ah, voy. Y el 9, y el 10, y el 11, y el 12, y el 13, y el 14, y el 15, y el 16... No sé ni por qué lo intentamos. Bueno, vale, pues entonces hay que concentrarnos. Vale, venga. Nada de distraernos, ¿eh? Nada. Vale, pues entonces empezamos por el tema 2, ¿no? El tema 2 no entra, pero bueno, vale. Marco... ¡No! Ay, ¿y ahora qué pasa? Que me ha recordado lo que tenía con Marco. A ver, a ver, a ver. ¿Qué dijimos de eso? Ya lo sé, pero es que... ¿Qué? ¿Te tengo que volver a explicar que no es bueno para ti? Oye, no, nos estamos distrayendo otra vez. Es verdad, oye, para distraerme, por favor. Concentration, ¿vale? Como lo dicen aquí. Vale, la nariz de un orangután normalmente. Ostras, ¿sabes a lo que me recuerda esto? ¿Te acuerdas esa vez en clase que él te miró y justo te estaba sacando un moco? Ah, muy gracioso. ¿Y qué tiene eso que ver con esto? La verdad es que no tengo ni idea, solo lo quería recordar. Venga, seguimos. Oye, ¿pero al final esto entra o no? La verdad es que no tengo ni idea. A ver, mejor pregúntalo por el grupo y a ver qué dice. Vale, sí, mejor. Pero no te distraigas, ¿eh? Solo escribir por el grupo y ya. Nada de TikTok, ni YouTube, ni... Ostras, mira este TikTok. A ver. A ver qué hace. Yo, San Valentín. Siguiente. Cuéntanos, ¿cuál es tu nombre y qué vas a hacer? Me llamo Paula Pedorriti y vengo a cantar. Bueno, señora Pedorrita, cuéntenos más sobre usted. Bueno, pues yo nací en una granja muy alejada de la sociedad, por eso nunca tuve amigos. Y cuando tenía 3 años, mis padres perdieron la vida en un accidente de tráfico y tuve que vivir con mis abuelos, que... Esta canción se la dedico a ellos. Y bueno, hace poco me detectaron 4 tumores y 3 enfermedades a las que todavía no han encontrado ninguna cura, pero bueno, siempre intento ser optimista y sonreírle a la vida. Y creo que por eso he llegado hasta aquí. Lo siento. Oh, Paula, ha sido una historia súper conmovedora. Te deseo lo mejor. Gracias. Espero que os guste. ¡Ya es lo suficiente! Porque tú te mereces más que esto. Pedorretti, acabas de ganar 500 millones de dólares. Muchísimas gracias, ahora voy a poder ser rica. Digo, donarlo todo a una... Sí. Que estoy solo, porque... ¡Oh, Dios mío! Oh, ¡pero qué has comido! Lo siento, han sido las judías. Ahí va Juan. Ay, la cuarta planta esta semana, ¿eh? ¿Vamos a acabar todos así? No sé, pero se supone que acaba de volver de clase de control de rabia. Los humanos siempre igual cometen errores y ¿quién lo paga? Todos menos ellos. ¿Le han despedido? No me lo puedo creer. No, creo que le han despedido. ¡Y viene de aquí! ¡No, no, 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 no! ¡A por Paula, a por Paula! ¿Pero será? Ay, qué buen día de trabajo ha sido hoy. Ha salido todo genial. ¿Y si le hago galletas a mi hija? Seguro que le va a encantar. Ay, ya quiero ver la sonrisa en su cara. Vale, primero un plato, después lo llevamos al horno, esperamos 1/2 hora. ¡Y voilà! Mira qué bonitas han quedado, le van a encantar. Hola, hija, ¿qué tal tu día? Te he hecho galletas. ¡Papá, tío, estoy grabando! ¡Oh! ¡No, tío, ya nada! ¡Tío, joder! Ay, lo siento, lo siento. ¿Iker, qué ha sido eso? Nada. A ver, voy a ver. ¡Ay, no, ya me ha... ¿Cómo hayas roto algo? ¿Dónde está la escoba? ¿Dónde está la escoba? ¿Dónde está la escoba? ¿Juro que? ¿Pero qué has hecho? Se ha tirado solo. Está bien, mira, ven aquí. No, mamá, espera, espera, espera.
De chill, de chill. Ah, de chill, de chill. Venga, ya decía yo. Es que de verdad. Supuestamente si pones un poco de alcohol. Tengo que intentarlo. A ver, necesitamos un vaso con agua. ¿Así o más? Bueno, creo que así. Le echamos sal. Como esto no salga bien y tenga que limpiar todo esto. A ver, jabón, ¿a quién hay que lavar las manos o por qué no tenemos jabón? Ah, aquí está, vale. Sí, nos lavamos las manos. Ok, más o menos así, de jabón. Como se enteren mis padres de que estoy usando el alcohol para esto. Más o menos cuánto de alcohol. De verdad que como esto no funcione, voy a dejar todo esto hecho una... Vale, y ahora solo tengo que poner el papel. A ver, ¿cómo voy a hacer esto? Ok, ahora se supone que poniéndolo así y dándole la vuelta, no se va a caer el líquido de dentro. Vamos a ver. Uno, dos y tres. Cuidado, con cuidado. Con cuidado. Y así es como se hace. Si queréis más experimentos, seguidme por... Bueno, ahora de verdad, ¿qué hago con mi vida? Bueno, por lo menos mis deberes están bien. Oye, ya son las 6 de la tarde. No me ha mandado ni un mensaje. Ha tenido un accidente. Le han secuestrado. Se ha perdido y nunca va a volver. Quería a casa. Ese tipo. ¡Ha sido asesinado! Sí, sí, lo que te digo. ¿Pero qué está haciendo este? ¡Lo sabía! ¡Me está siendo infiel! ¿Qué? No, no, yo no lo conozco de nada. Sí, sí, seguro. Esto del amor a la naturaleza se le han tomado muy en serio los humanos. Eso es verdad. Pero te lo juro que no lo conozco. O sea, de verdad, hago lo que sea para probártelo. Pues venga, apártalo. ¿Pero cómo lo voy a hacer si soy un tronco? ¡No me puedo mover! ¿Ves? Excusas, todos los troncos sois iguales. Aitana, ¿alguien sabe dónde está Aitana? Llorando en la lima. Ay, ¿está bien? No te preocupes, estamos bien. No, ya, de ti ya lo veo. Bueno, ¿qué quieres, Rosalía? Dinero y libertad. ¿Sabes lo que yo quiero? Que me enseñéis los deberes, ¿eh? Becky G. No me pongas esa cara. ¿Ah, los has hecho? Wow, si no los hubieses hecho... Estaría tomándote con la reina Isabel. No te equivocas, J Balvin, ¿tú los has hecho? No pierdo mi tiempo, es oro. No es perder el tiempo, es aprovechar el tiempo. ¡Salte de clase! Más mala que Anabela. ¿Pero os parece normal que me trate así? A mí no me importa. ¿Pero serás? A ver, mamá, ¿qué peli quieres ver? Cualquiera que no sea de terror. Pero no, ¿sabes qué? Te voy a poner una de terror para que veas. No, 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 Iker, como pongas una de terror me voy. A ver esta. Iker, que no. Vamos a ver que no es para tanto. Mamá, tranquila, que son solo efectos especiales. No puedo más, no me gustan, no. Pero es que dicen que fue una historia real. Pero encima no me digas eso. Quita esta peli ya. Pero si eso no da miedo. Dame el mando, vamos a poner una de comedia. A ver, ¿cómo podemos poner las alarmas? Pueden ser así. No, 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 eso está altísimo. Pero así se levantan más rápido. No, tiene que ser algo calmado para que se levanten felices. Ah, ¿como esto? Exacto. A ver, gente, necesitamos una alarma, venga. Vale. ¿Tú quieres que se vuelvan a dormir o como venga? ¡Una que despierte! ¿Esta? ¿Un poco más irritante? ¡Exacto! ¡Perfecto! ¡Doya, doya, doya! ¡Que ya es 1 de septiembre! Ajá. ¿Y? ¿Cómo que? ¿Lo de TikTok? ¿Qué con TikTok? Lo de que si la gente usaba el audio, tú les pagabas 3.000 euros. ¿Qué? ¿Qué 3.000 euros? Sí, a cada persona que ha usado el audio. ¿Cuánta gente ha usado el audio? Pocos, 7,9 millones de personas. ¿Me estás diciendo que tengo que pagarle 3.000 euros a cada persona que haya usado ese audio? ¿Qué canción han usado? ¿Cómo que qué canción? ¿Que qué canción mía han usado? Por lo menos me habrán dado visitas, o no sé. Ah, es que no han usado una canción tuya, han usado un sonido de playa. Ah, es escuchar las olas y eso. A ver si me aclaro, o sea, 7,9 millones de personas han usado un sonido de playa. Y se supone que yo les tengo que dar 3.000 euros a cada persona que lo haya usado. Sí, les doy el dinero. Ayuda, por favor, no tengo ese dinero. Cuando manchas algo, esto no funciona. Lo que tú ves, Iker. Lo que ve tu madre. Mamá, lo siento, pero es muy pequeña. ¿Mamá? 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 Cuando tu madre hace el mismo fallo que tú. ¿Qué haces? Es que no se va esta mancha. A ver, déjame. Mamá, que sé cómo hacerlo. Que lo estás haciendo mal. Déjame hacerlo. Lo tienes que pasar por arriba. Pero si eso es lo que he hecho. No, pero si le das flojo no se va la mancha. Pues a ver si tú puedes. Que claro, si le das solo por abajo, pues mal le he dado por arriba. Y así se va. Ay. ¿Ves? Es que no, no es posible. No se va y ya está. Yo siempre tengo la razón. ¿Estás comiendo un helado? ¡Qué frío está! Ah, ¿pero mi madre? ¡Qué caliente está! ¡Qué caliente! Pensamientos de los profesores. Bueno, vamos a ponerles un examen. Bueno, no, uno es muy poco. Vamos a ponerles 10. A ver, se han portado muy bien, entonces les podría poner el examen fácil.
Nah, mejor súper difícil. A ver, esto ya lo hemos dado, esto también. ¡Oh! ¡Esto no lo hemos dado! Lo voy a poner en el examen. Ay, siento que estoy siendo demasiado buena con ellos. O sea, en vez de 50 les voy a poner 100 ejercicios. Ay, de verdad, qué buena profesora soy. ¿Cuándo se van tus padres y te cuida tu abuela? Iker, nos vamos, ¿vale? Adiós, pasároslo bien. Gracias. Espera, ¿podremos ver la peli esa el otro día? Iker, te dije que no. Además, vino vuestro abuelo y os va a cuidar. ¿Qué tal estáis? Venga, adiós. Vale, ahora que se han ido, ¿quieres ver la peli esa? ¿En serio? Sí, pero no se lo cuentes a tus padres, ¿eh? ¡Gracias! Jo, me lo he pasado genial. Al final ha salido todo bien. ¿Estás seguro? Vamos a repasar un poco. ¿Qué? ¿Pero si esta vez ha salido todo bien? Marta miró su teléfono dos veces mientras tú le hablabas. Seguro que quería que te callases ya. Es verdad, no me lo puedo creer. ¿Y cuando has ido a saludar a Pablo que les doy la mano así? ¿Que no sabes saludar? ¿Pero por qué he hecho eso? Seguro que ahora te odia. Bueno, y sin incluir el chiste que has contado que no le ha hecho gracia a nadie, ¿eh? Bueno, risa falsa, seguro. Ahora ya no van a querer quedar conmigo, normal. Y bueno, como 5 cosas más, pero no hace falta, porque ya sabes que tus amigos te odian. Odio esto a muerte. Lo odio. Y esto, ¡qué asco, por Dios! En cambio, esto... me encanta. Thanks for playing with us. Have a great day. Cuando tu madre te dice que estés preparado... Iker, escúchame. ¿Qué? Me voy a ir y cuando vuelva te quiero arreglado, ¿vale? Que nos vamos. Vale. Como no estés arreglado... Horas después... ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien. Bueno, venga, vamos. Se cree que no he visto las cámaras de seguridad. Cuando tu madre está por primera vez de tu lado... ¿Qué? ¿Dónde están? ¡Eso lo había pedido yo! Ay, no lo sabía. ¡Os lo dije mil veces! ¡Es mi favorito! Tienes razón, ¿eh? Dáselo. ¿Qué? ¿Por qué pones esa cara si le he dicho que te lo dé? ¿Estás de mi lado, mamá? Eso nunca había pasado. ¿Y ahora qué se supone que tengo que hacer? ¿Cómo que qué tienes que hacer? No sé, cuando estás de mi lado y no del suyo. Solo dáselo y ya está. Cuando tu madre te va a recoger y se queda hablando... ¿A la quieres jugar a esto? Vale, sí, sí, venga. Hola, venga, Iker, vámonos. Hola, mamá, un rato más. Iker, por favor, que tengo prisa. Ay, ¿tú eres la madre de Iker? Ay, sí, ¿qué tal? Muy bien, yo soy la madre de Alberto. Ah, tú eres la madre de Alberto. Oye, ¿tienes tiempo? ¿Quieres tomar algo? Ah, sí, sí, tengo tiempo, no te preocupes. Pero, oye, ¿los profesores? Ya sé, es que este año están como... Mamá, ¿qué quieres? ¿No nos teníamos que ir? Iker, ahora no, no ves que estoy hablando, vete a jugar. Pero si has dicho que... Ahora nos iremos, venga. Ah, ¿ya os vais? No, no. Alexa, ¿qué hora es? A ti no te voy a decir la hora que te crees. Vale. A ti no te voy a decir la hora que te crees. Vale. Ah, espera, ¿qué? No, ¿pero qué haces? ¿Era broma? Alexa, ¿qué temperatura hace? Pues mira, no te lo voy a decir, pero a tu lado seguro que frío. ¿Te imaginas? ¡Ay! Pues mira, no te lo voy a decir, pero a tu lado... ¡Otra vez! ¿Pero qué haces? ¿Pero qué te he hecho? A ver, Alexa, pon música. A ti no te voy a hacer caso, déjame en paz. ¿Cómo? Que te vayas y me dejes en paz ya. Alexa, me tienes que hacer caso. No, nos van a despedir. O te vas o me desconecto ya. Sí, tú desconecta. Cuando tu madre se queja de que no sales de tu cuarto... ¿Qué? ¿No vas a salir de tu cuarto ni para decirme hola? Mamá, hemos comido juntos. Sí, y de repente has desaparecido, no sé por qué. Pero si llevo aquí 10 minutos. Bueno, 10 minutos... ¿Sabes dónde has estado todo el día? En el cole. Ay, mira, no me compares, ¿eh? Ahora que podemos hablar. Pero si estábamos hablando hace media hora. En la comida no vale, seguro que es porque estás con el teléfono. Y por eso pasas todo el rato en tu cuarto. ¿Y los deberes qué? ¿Qué tiene que ver? La mayor parte del tiempo aquí estoy haciendo deberes. Bueno, me tengo que ir. ¿Cómo conocí a Lele Pons? Parte 2. El 30 de noviembre de 2018 fue nuestra primera videollamada y yo estaba temblando, o sea, no os podéis imaginar lo nervioso que estaba. Estaba conociendo a mi ídolo en persona, o sea, eso para mí en esa época era increíble. Estuvimos hablando sobre un montón de cosas y no sé por qué hablamos en inglés y los dos sabíamos español, pero bueno. Y después de esa videollamada ya podía hablar con ella por WhatsApp, así que era mucho más fácil contactar con ella. Y allí también pude hacer más videollamadas con ella, donde me daba tips, consejos o solo hablábamos sobre cosas. Y tristemente, en 2020 borraron mi cuenta de fans, no sé por qué, pero perdí mi cuenta por completo y Lele me empezó a seguir en mi cuenta principal. Y ahora que tiene una vida mucho más ocupada, que no solo hace vídeos, sino también es cantante, actriz y muchas cosas más. He perdido un poco el contacto con ella, pero bueno, nunca olvidaré toda esta historia. 5, 4, 3, 2, 1, manos arriba. Seguro que le va a encantar. Bueno, cuéntanos más sobre tu plato. Bueno, pues mi plato se llama chocolate a la mozzarella, que es muy típico en mi casa porque... Suficiente. Mmm, tiene un sabor increíblemente amargo. Tiene un olor especial. Mente malo. Gracias, chef. Es que estoy súper nerviosa. Es que todos van a estar súper elegantes y yo voy así. Además, seguramente es algo súper serio, ¿sabes? Yo voy a estar haciendo mis bromas. ¿Y qué? Venga, te toca, ya es hora. Es el momento, no la cagues. ¡Hola! Cuando vas a estornudar,
estornudar en clase? Bueno, me voy, adiós. Ey, 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 ¿a dónde vas? ¿Cómo que a dónde voy? ¿Afuera? No, 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 ahora no, que estamos haciendo un examen. ¿Y? Pues que todos están callados, qué vergüenza. En serio, tengo que expulsar esto de la nariz. Oye, ya, ¿le hagas después? ¿Prefieres no pasar vergüenza y quedarte con todo esto dentro? Sí. Bueno, ¿sabes qué? Me voy. Pues me voy, ya está. Venga, adiós. No, 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 no. Cuando tu madre no te cree. Iker, ¿qué haces? Estoy leyendo. Qué bueno. Bueno, ahora de verdad, ¿qué haces? Ya te lo he dicho, estoy leyendo. ¿Dónde está el teléfono? ¿En serio no me crees? Es que no nací ayer, ¿dónde está? Bueno, pues búscalo, a ver si lo encuentras. ¡Oh! ¡Lo encontré! ¿Qué? O sea, que me estabas mintiendo, ¿eh? Ven aquí. Mamá, ¿qué es el tu...? Sígueme. Oye, ¿cómo que te vas a encerrar la puerta? Ven aquí y ciérrame la puerta. ¿Qué? Que aunque seas un espíritu maligno, ciérrame la puerta al salir. O sea, ¿qué te crees, superior? Te voy a matar. Ah, pues si quieres ahora, o sea, mañana tengo examen y paso de hacerlo. ¿Pero qué? Estoy esperando. A ver, es fácil, ¿no? Solo tienes que... Sí, facilísimo. Bueno, Ana, ¿me vas a enseñar las notas o no? Ay, no, ha llegado el momento. Hace una semana acabó el cole y mis notas... vamos a decir que no fueron las mejores. Así que para que mi madre no me echase la bronca, decidí imprimir unas falsas con todo dieces. A ver si se lo cree. Aquí están. A ver... el otro día decidí meterme las cámaras y vi que Ana está imprimiendo notas falsas. Entonces, bueno, voy a fingir que no sé nada, a ver si es capaz de mentirme a la cara. Hija, que no pasa nada así. ¿Qué? ¿Todo dieces? Sí, es que he decidido esforzarme todo el año, ya sabes. Estaba todo el rato de fiesta, ¿a mí qué me cuenta? No he tocado ni un libro en todo el año. Que sepas que estoy orgullosísima de ti por esforzarte tanto. Oh, gracias. No te lo había dicho, pero mañana tengo una reunión con tu tutora y tengo unas ganas de ver su cara de orgullosa. No tengo ninguna reunión, me encanta ser mala. ¿Y ahora qué hago? Todo el plan ha fracasado. Solo tengo que decir. Mamá, te tengo que decir algo. Dime, ¿eh? Esas no son mis notas, son falsas. ¡No! ¿En serio? ¿Por qué lo dices así? ¿Lo sabías? Ana, tenemos cámaras en casa, estás castigada. Bueno, se supone que este filtro te hace la cara perfecta y yo lo necesito, así que bueno, probémoslo. ¿Qué conchas? ¿Este es el filtro? Venga, a ver, ponme una cara, ¿eh? Una mejor, espero. ¿Me has cambiado algo? Soy así de feo. Probemos otra vez, que no había visto tanto cambio, que me preocupa no ver tanto cambio. Muchas gracias, ¿eh? Se está burlando de mí, el maldito filtro. Cuando ves una peli con tu madre... Mamá, ¿qué peli quieres ver? Esa. Vale, pero espera que me pongan las gafas, que si no, no me entero en nada. Vale, ¿ya? 5 minutos después... ¿Te está gustando? ¡Mamá! ¡Fuera manos! Cristina, enséñanos tu plato. Ah, siempre yo. Cuéntanos, ¿qué has hecho aquí? ¿Me veo bien? Vale. Pues yo en este plato la verdad es que le he puesto mucho apoyo porque mi abuela siempre me lo solía. No me cuentes tu vida, ¿vale? Vamos a proceder a comerlo. A ver, ¿cuánto tiempo has tenido para hacer este plato? 30 minutos, chef, tu memoria... Pues muchísimas felicidades, en ese tiempo has conseguido fastidiar un bocadillo de nocilla. ¿Cómo? ¿Pero cómo te atreves a presentarme este plato? Yo es que soy muy valiente. De las 20.000 personas que podían entrar a Masterchef, entras tú y me entregas esto. A ver, hija mía, que la que me has escogido eres tú. No quiero escuchar nada más de ti, esto es una vergüenza. Esto de aquí, una vergüenza. Pues mira que te lo comes, ¿eh? Te quiero ahora mismo fuera de aquí, a mí no me gritas. Y que se me ha olvidado la leche, ¿vale? Voy a buscarla y vuelvo. No, no, mamá, no, en serio. Ay, de verdad, no seas tan dramático que en un minuto vuelvo. No me dejes solo, que nos va a tocar ya. Tú quédate aquí, vuelvo en un minuto. No. Siguiente. Ay, no, ya casi nos toca. ¿Pero qué está haciendo, un maratón? Vamos. Siguiente. Pasa. No, pasa usted. ¿No? Hola, ¿Con qué va a pagar? ¿Tarjeta efectivo o tiene algún descuento? Se ha ido mi madre, pero ahora mismo vuelve. A mí que me importa, no me cuentes tu vida. ¿Tienes tarjeta? Ya me gustaría. Voy poniendo las cosas, ¿vale? Te ha costado. ¿Y esto? Vale, perfecto, voy cobrando. No, que todavía falta lo que ha ido a buscar mi madre. No tengo todo el día. Ya estoy aquí. Por fin la tengo. ¡Hala! Mira quién ha llegado. ¿Qué tal la vuelta al sol? Así conocí a mi mejor amiga. Mi vida era un desastre. Mis hijos no paraban de portarse mal y nadie me hacía caso. Hasta que un día estaba paseando por la calle y vi un milagro. La chancla voladora 5000. Y desde que la compré, todo fue a mejor. De repente mis hijos me hacían caso y todo estaba en orden. Desde que la compré somos inseparables. La lavo, le doy de comer, le hago cariños. Y por supuesto le dejo el mejor cuarto. Mejores amigas por siempre. Vale, ¿has entendido todo? Sí, todo perfecto, no se preocupe. Adiós.
Hola. ¿Y tú quién eres? Soy Riley. Ah, sí, sí. ¿Podemos jugar a un juego? Sí, venga, me aporto móvil y juego a un juego. No tengo teléfono. Oh, ¿qué quieres jugar, Monopoly? El escondite. Oh, no me pagan lo suficiente. Venga, uno, dos, tres... ¿Horas después? Ay, qué buena es esta serie, por favor. ¿La pizza? Hola. Hola, ¿dónde está Riley? Ah, sí, está... estamos jugando al escondite. Sí, cómo le gusta ese juego. Bueno, la voy a buscar, ¿vale? Es que no sabes lo bien que se esconde, o sea, es casi imposible. ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? ¿Me lo estás diciendo en serio? Ah, para buscar a niños. Nos tenemos que ir, Riley. Hola. ¡Ah, qué bien que estás aquí, vale! ¡Has ganado! ¡Has ganado! O sea, ahora cuéntale a tus padres lo genial que ha sido el juego, ¿vale? ¡Ay, Dios mío! Hola, buenas. Hola, mi nombre es Ignacio. Vale, usted, yo cuénteme, ¿cuál es su problema? Que no se enciende mi teléfono. Ajá, no le funciona el teléfono, vale. ¿Cuántos años tiene? 86 años, ya. Entonces, normal. Normal de que le vamos a ayudar a solucionar el problema, ¿vale? Sí, venga, es que mi nieto aquí ha intentado arreglarlo, usted, pero... ¿yo le he preguntado? No, ¿vale? No me interesa su vida, así que no me la cuente. Ahora le voy a tener que dejar unos minutitos en espera, ¿vale? Que ya sabe usted que este proceso es un poco complicado, ¿vale? Venga, hasta luego. Pesadilla. Esto sí que es bien. Señora, llevo esperando media hora. ¿Puede esperar un poco, por favor? Le he dicho que el proceso es complicado, ¿vale? Pesadilla. Niños antes versus ahora. Mira, Pablo, tengo un nuevo peluche. ¡Hala, en serio! ¡Yo también! ¡Qué guay! Se llama Peloto. ¿Y el tuyo? El mío se llama Foxy. Mejores amigos por siempre. Bro, ¿qué tal el otro día la fiesta? ¡Buah, bro! Ya tengo 4 novias. Solo yo me lié con 70, o sea, con toda la fiesta. ¿Qué dices, bro? Sí, bro. La próxima me avisas, Eso es lo que vi todas me quieren. Vale, ¿cuántos dos más dos? ¿Pero qué habéis roto? ¿Cómo que tranquila? ¡Si lo he roto! Si está loca. No me digas. ¿Has sido tú? No me mientas. Que yo no te miento. Entonces has sido tú, Aitana. Se nota. Conejo malo, ¿dónde estabas? Bueno, siéntate al lado de tu amiga. ¿Pero qué he hecho? Mira, yo a veces soy una persona demasiado vaga. O sea que puedo llegar a tener el pelo súper largo, pero como me da pereza ir hasta la peluquería para cortármelo, pues me lo dejo así. O me lo corto yo, pero eso nunca acaba bien. Pero he decidido que ya está bien. Iker, mira tu pelo, que ya tienes casi más pelo que Coco. Entonces decidí ir a cortármelo. Lo malo de ir a la peluquería es que no sabes si te va a quedar bien o mal, y eso me da mucho miedo. Pero bueno, estuve esperando un rato y el resultado es... No sé por qué, pero al principio nunca me gustan los peinados. Y mediante va pasando el día, pues me acaba gustando más. Así que bueno, este es el resultado. Y no me disgusta para nada, pero todavía me tengo que acostumbrar. Mirad, os he hecho una tarta. Tú también, abuelo. ¿Os gusta? ¿Y ese olor? No sé. Nunca he olido algo tan maravilloso. ¿Puedo ir a probar un poco? Seguro que es de la tarta. ¡Ese olor es tan extraordinario! Sí, ya te digo, es la tarta. No ha pasado eso. ¡Ha sido ella! ¡Dios, me estáis acusando! ¿Los hermanos mayores cuando traen amigos? ¿Quién es? ¿Ves cuando vienen tus amigos y yo os dejo en paz? Pues ahora necesito lo mismo, ¿vale? Déjanos en paz, ¿vale? Tú súbete a tu cuarto. ¿Qué tal? Bueno, pasad. ¡Hola! Me encanta tu casa. ¡Ay! No sabía que tenías un hermano. Estoy solo. Bueno, nosotros vamos a ver una peli, ¿no? Así que te puedes venir con nosotros. Por mí bien. ¡Vale! No puede porque tiene deberes. Pero si no tengo deberes. Sí tienes deberes, ¿no te acuerdas? Me está mintiendo, no tengo deberes. Sí, tienes deberes. Bueno, mejor nos vamos. ¿Pero qué le pasa? Creo que sigue teniendo manos. Pero no había cura ya para esa enfermedad. Sí, ya he intentado el COVID, pero se están haciendo más fuertes. ¿Podemos probar con asteroides? ¿Y qué pasaría con los animales? Genial. Este tampoco ha mejorado, ¿eh? Es de nacimiento. Bueno, pero no pasa nada. ¿Sabes qué? No ha funcionado el COVID. Pues tengo otra cosa planeada. Bueno, eso no. Bueno, pues adiós, humanos. Cuando la profe empieza a contar su vida... Y por eso los humanos no vuelan. ¿Marcos? ¿Y por qué volar con un avión no cuenta? Porque hace un tiempo no existían aviones. ¿Sabes a lo que me recuerda? A mi tía Encarnita, ¿sabes? Hace cuando tenía como 80. Pero ¿y ahora qué dice? Bueno, cuanto más hable mejor. Así perdemos clase. No tuvo un final feliz, pero... ¡Ay, no! ¡Está por acabar! Pregunta algo. ¿Y cómo fue tu primera vez intentando volar? Si te contase, es que mi primera vez, bueno, acabé en la piscina del vecino, o sea, imagínate. Como ya sabéis, el otro día me encontré una araña en mi cama. Y desde ese día me da cosa irme a la cama sin antes revisar. Pero no solo eso. Ahora no paro de ver arañas por toda mi casa. Literalmente parece que desde ese día tengo como una maldición. Se quiere vengar la araña. Y aunque sean súper pequeñas y sepa que no me van a hacer nada, me da mucho miedo. Es lo que tiene tener aracnofobia. Así que este vídeo va para todas las arañas que me quieren atormentar. Vale, aquí hay una lista de todas las personas que viven en esta casa. Y quitando a este, los demás nos tienen miedo. Así que era por ellos, que son muy majos. Así que ahora que tenéis todas estas nuevas y maravillosas opciones, dejadme en paz, por favor. Y bueno, como no me hagáis caso, pasaré al plan B. Pero nadie quiere eso, ¿a qué no? Pero abuela, esto no es el parque. ¡Cállate! ¡Cállate! Joder,
mierda. Siguiente. Les he traído un asno parlante. ¿Pero serás? ¿Cómo que un asno? Te daré 10 chelines por él. ¿Abuela? Es que está un poco nervioso. Me está vendiendo la vieja, yo. Bien. Esta hermosura cuesta más que 10, ¿eh? A mí no me vendáis por 10. Ya le digo que es todo un charlatán. Estaría así todo el día. Quitadla de mi vista. No, no, adiós. Vale, alumnos, shh. Ahora os van a venir a dar una charla sobre lo peligrosas que son las redes sociales, ¿vale? Que vosotros no tenéis ni idea. Vale. Hola, clase. Mi nombre es José Antonio y mi primera pregunta es: ¿cuántos de vosotros en las redes sociales? Es que es una barbaridad, es que me lo imaginaba. Sí, o sea. Venimos a hablar de lo importante que es la seguridad, ¿vale? Como veis, aquí tengo uno de los más nuevos, ¿vale? Vamos a hablar sobre el Facebook. ¿Facebook? ¿Te refieres al Instagram? ¿El Instagram? Sí, pero es más importante el Facebook. Ah, ¿qué es el Facebook? No tengáis amigos online. ¿Qué se os pasa por la cabeza? Son pervertidos. ¿Vale? ¿Alguien te manda una solicitud de amistad? ¡Borrada! No llames. Hemos estado investigando últimamente y el tiempo que se tiene que usar es máximo 2 minutos. ¿Y os bailes para TikTok? Si no os quedáis tontos, que ya estáis. Pero entendéis. Yo tardo más tiempo en el baño, ¿eh? Así que, ¿qué hemos aprendido de esta charla? Borraos las redes sociales, ¿vale? Ajá. Ay, lo siento por llegar tarde. No hay problema. Maluma, ¿y es tu cumple, no? ¿Nos vas a dar tarta? Un pedacito a cada nena. A ver, un pedazo grande, ¿no? Solo un pedacito. Vale. Daddy Yankee, solo un pedazo. Perdóname. Bueno, ¿cuántos quieres tú? 1, 2, 3. Muy bien, sabes contar, pero solo puedes uno. ¿Dónde están tus modales? ¿Disculpa? ¿Y mi trozo? Para ti ya no hay. ¿Cómo? Pues Anita, dame el tuyo. A mí no me tienes que mandar. Ah, ¿no? Pues fuera de clase. Hola. Las madres son demasiado cotillas. ¿Yo chismosa? Nunca. ¿Qué tal tu día, eh? Bien, ¿por qué lo dices así? Nada. Es que estaba hablando con tu profesora y me ha contado... ¿Eso? Tengo un truco para saber los secretos de mi hija que nunca falla. ¿Cómo? ¿Te la ha contado? ¡No me lo puedo creer! Obviamente no me lo he creído, solo estoy fingiendo para ver cómo acaba. ¡Está funcionando! Ya sabes. ¿Quién te gusta? Pero confiaba en ella. ¡Qué vergüenza! Bueno, ahora ya lo sabes. ¿Y cuál es su nombre? Ya sabes, el que te ha hecho la profe. No tiene ni idea. Ya, pero se me ha olvidado. Se te ha olvidado. Se llama Mario. Eso, Mario. Claro, no conozco a ningún Mario. ¡Ay, qué mono sois! Mamá, ningún niño de mi clase se llama Mario y no me gusta nadie. Ana, no te quejes tanto. ¿Sabes cuánto tenía que ayudar yo cuando era pequeña? La verdad es que nada. Mi madre era adicta al trabajo y le encantaba hacer las tareas de casa. Ya, mamá, pero los tiempos han cambiado. ¿Y por eso no vas a ayudar? Elige, o ayudas o te quito el teléfono. Esta táctica nunca falla. ¿Por qué las madres piensan que solo tenemos el teléfono? Si me lo quitan, usaré mi ordenador y ya. Ay, ¿sabes qué? Toma. ¿Qué? Bueno, vale, me llevo el teléfono. ¿No le ha importado que le haya quitado el teléfono? Algo está mal. Seguro que está enferma. Ay, lo siento. Ay, hija, lo siento muchísimo, de verdad, es que... ¿Pero serás? Estoy fallando como madre. ¿Cómo me he pillado? Estoy fallando como hija. ¿Cuándo mandas un vídeo que ya te habían mandado? Por favor, es literalmente Martina, se lo tengo que mandar. ¿Vale? Este vídeo se lo mandé yo ayer, no me lo puedo creer. ¿Qué pasa? Es que me ha gustado tanto que te lo quería volver a mandar. O sea, que no ve mis vídeos, me voy a llamar. No, ¿qué? Bien, a ver, es que me voy a una fiesta, ¿vale? Y no sé qué ponerme, a ver, es que cómo me veo. Ah, te ves súper bien, sí. ¿En serio? O sea, ¿con esta ropa voy? ¿Con esto? Que sí, que te estoy viendo, ahora estás bien. Vale, ¿y qué piensas de estas gafas? ¿Me las pongo? Vale, sí, lo que quieras. Oye, ¿pero tú me estás mirando? ¿Pero qué dices? Obviamente te estoy mirando. Es que parece que me estás usando el espejo ahí para el pelo. Es que de verdad, ¿cómo puedes pensar algo así? Esto es lo que pasa cuando entra una avispa a mi casa. Necesito saber dónde está. La madre está aquí. ¡Vaya puta! No. Vale, objetivo, abrir la puerta de ahí. Está subiendo las escaleras. Vale. Mi oportunidad. Ya puedes salir, sea donde sea que estés. Ahora la he perdido. Vamos. ¿Sí me estás diciendo que va a tener que ir a buscarla? ¿O ya se ha ido? No se ha ido. Vale, pues ya no escucho nada, entonces. O se ha ido, o está por la casa y me la encontraré algún día y me darán 40 ataques al corazón. Ya lo descubriremos. Acompáñame a recoger mi cuarto a las 2 de la mañana. Y no solo el cuarto. ¿Qué hago con mi maldita vida? Siento que me da tanta pereza que lo voy a tirar todo a lavar. Obviamente no ha acertado. Se supone que todo esto tiene que ir a lavar. ¿Qué voy a hacer con mi vida? Ya ni cabe, what the fuck. Y todavía me queda todo esto. Yay. No puedo hablar tan alto porque están mis hermanos. Durmiendo. El hecho de que todos estén en Coachella y yo aquí, estudiando. Mentira, no estoy estudiando, pero aunque sea me parece fatal. ¿Alguien me puede decir por qué tengo todos estos jabones encima de la mesa? Además son robados de hoteles, ¿sabes? Ese es el problema. Es como si tú nunca hubieses robado uno, no me fastidies.
Pues no he llegado a la conclusión de que paso a recoger. Así que buenas noches. No, no, ¿y sabes lo peor de todo? Es que después fue y me empujó por la cara. Y yo no hice nada. Bueno, le insulté un par de veces, pero ya está. Me parece ni medio normal. Sí, sí, después fue y me tiró la bebida. O sea, yo fui directo a llamar a la policía. Después de pegarle un puñetazo. ¿Y no te dijo nada? ¿Ni se disculpó? No, no, no me dijo nada. Bueno, me intentó pedir disculpas, pero obviamente no se las acepté. Cuando te regañan sin haber hecho nada. Así que para el próximo examen, por favor, no me regañes. Marcos, ¿no te parece esto importante o qué? ¿El qué? Ay, encima me llama sorda, ¿sabes? Yo he sentido la vibración del sonido. Pero si yo no he hablado, dices del estornudo. Ya, mira, no me tomes como tonta, ¿vale? Yo no soy tonta. ¿Pero qué he hecho? Mira, salte de clase, no te quiero ni ver. ¿Cómo? No te quiero ni ver. Bueno, vale, pero a ver, yo no entiendo. Que salgas de... Como ya sabéis, hace unas semanas hice un examen muy importante que se necesita para poder estudiar en Estados Unidos. Y hace unos días me dieron la nota y esta fue mi reacción. Vale, veamos, a ver. ¡No! ¿No ves la contraseña, en serio? Es que nervios, que nervios, que nervios, que nervios, que nervios. Ah, ¿es esto? Ah, bueno. Vale, pues esto es como un 7,3 de 10. A ver, no está tan mal para haber sido mi primera vez. Y además solo estudié la semana de antes. Pero lo bueno de este examen es que cada vez que lo repites, de todos los que hagas siempre te cogerán el que mejor nota te haya sacado. Así que bueno, lo voy a repetir y a ver qué sale. Pero me tengo que esperar hasta septiembre, así que... Presentadores al final de un concurso. Y ahora sí, el momento más español. Ay, qué nervios, mira cómo tiemblo. Los ganadores de ¿Quién me la suda más? Son... Ay, te dejo, descongela el pollo. ¿Pero por qué tarda tanto? ¿No sabe pronunciar mi nombre? Ay, me estoy volviendo vieja, no escucho nada. Son... Shh, aquí va. Las chanclas voladoras. ¡Vamos! Espera, ¿qué? Ay, la quiero más que a mis hijos. Y por eso las vacas dan chocolate, no leche, ¿vale? Y bueno, ya os podéis ir a casa, que yo también estoy ya... Por fin. Espera, Laura, ¿me esperas, porfa? Venga, sí, pero ve rápido. Sí, sí, te lo juro. Oye, como no vayas más rápido, me voy, ¿eh? Sí, sí, ahora voy. Oye, ¿hay que llevarse dibujo? Mira, no lo sé, pero ¿te das prisa o me voy? Vale, me lo llevo. Ya estoy. Creo que no estoy bien. Hace unas semanas pedí que me propusieseis algunos juegos de terror. Y entre muchos el que más me recomendasteis fue Poppy Playtime. Sí, el del bicho este. Y bueno, yo os hice caso, lo compré, lo fui a jugar. Y esto fue lo que pasó. ¡La de su madre! ¡Ah! ¡No, manches! ¡Abreme la puerta ya! Gracias, ahora no voy a poder dormir en 40 meses. ¿Apple creando emojis? Vale, ideas. ¿Y si añadimos este emoji pero con la boca torcida? Me encanta. ¿Y si añadimos un corazón rosa? Es que todos lo están pidiendo. ¿Qué? ¿Con todos estos colores no es suficiente? Siempre quejándose, de verdad. No, es porque lo dice. ¿Y qué si hacemos un troll? O sea, un troll así por la cara. ¿Como el de Frozen? Oh, es increíble. Somos genios. ¿Y si añadimos una galaxia? ¿Te puedes callar? ¿No das buenas ideas? Sí, no sé qué haces. ¿Y si añadimos burbujas? Ya está, eres un genio. Los mejores emojis. Bueno, te lo dejo aquí, ¿vale? ¿Cómo que me lo dejas a mí? Te toca recoger a ti. ¡Qué gracioso! A ver, ¿ayer quién lavó todo? Obviamente yo, ¿verdad? ¿Y quién recogió todo? ¿Pero qué dices? ¡Si fui yo! Así que no te quedes por un día. Mira, sabía que algún día iba a pasar esto, así que me apunté todos los días que me tocó a mí para que veas que hoy te toca a ti. Mira, ¿ves? ¡Hoy te toca a ti! ¡Pero será! Estoy muy nervioso. Hace unas semanas hice un examen muy importante que se necesita para poder estudiar en Estados Unidos. Y estuve estudiando un montón. Bueno, eso se supone que debería haber hecho. ¡Y hoy me dan los resultados! Llevo horas esperando, pero me dicen que se están procesando. Pero sí o sí me las tienen que dar hoy, así que solo hay que esperar y a ver qué sale. Estoy muy nervioso, puede salir en cualquier momento. Y bueno, ya os diré qué tal me hay. ¡Uf! ¡Qué calor hace aquí, ¿no? ¡Que me pongan nenas o tomar rito! Abre las ventanas, por favor. Todo lo que tú me pidas. Ahora sí. Vale, id a la página 57. Hoy tú no vas a trabajar. Sí, tenemos mucho que hacer. Pablo Londra, ¿tú no estabas en el baño? Creo que nunca me fui. He visto que no has hecho los deberes, ¿eh? Eso no me importa. Ah, ¿no? Pues cuenta para nota. Chica, ¿qué dices? Conejo malo, ¿puedes empezar, por favor? Dime qué tengo que hacer. Alguien tiene que salir a presentar. ¿Hola? Ninguno salió. Mira, yo me voy. Desde hace ya unos años tengo un dolor de tripa que no me dejaba ni viajar ni salir mucho. Y como normalmente me pasa cuando estoy nervioso o cuando estoy muy estresado, creo que es por la ansiedad. Así que hoy por fin he ido a que me hagan pruebas. Pero antes he tenido que... llevar las pruebas. Ya sabes. Y me tuvieron que hacer literalmente lo mismo que le hacen a una mujer cuando está embarazada. Una ecografía abdominal. ¿Quién sabe? Tal vez... Bueno, ya veremos qué me dice. Por esto decidí irme de TikTok. Cuando empecé con TikTok hace más o menos un año, solía publicar 6 vídeos al día. Pero como era algo que me gustaba hacer, pues ya me había acostumbrado, ya me parecía normal. Hasta que hace como 4 meses me empecé a sentir mal y sin energía al grabar.
grabar, pero no sabía por qué era. Sentía que hacía todo el rato lo mismo y que se había vuelto una obligación en vez de un hobby. Y es que lo que mucha gente no sabe es que no es solo grabar y publicar, sino también hay que estar horas y horas editando cada vídeo. Así que decidí irme de TikTok publicando uno o dos vídeos a la semana para priorizar mi salud mental. Y por fin hace como dos semanas he vuelto a publicar vídeos. He visto que ya somos 9 millones. Y de verdad os quería dar las gracias por todo el apoyo que me dais y por haber estado aquí en estos malos momentos. En serio, no sabéis lo mucho que significa esto para mí. No sé qué harías en vosotros. Bueno, vale, parece fácil. A ver, vamos a intentarlo. Vale, pues es todo esto. Vale, espera. ¡Me ha salido! ¡No me lo puedo creer! Pues ya está, un 10 en el examen. Gracias. Vale, a ver, veamos. ¿Pero qué? Mira, ¿sabes qué? Yo me voy. Es que ya no aguanto. Es que de verdad, este niño... Ah, ya estoy en casa. Ajá, ¿por qué no me respondes a las llamadas? Ah, es que lo tenía en modo avión para ahorrar batería. ¿Para qué tienes un teléfono si no vas a responder? La próxima vez te lo quitaré. ¿Dónde está? Y por eso me compré la chancla 5000, porque siempre acierta. Y después que yo no respondo, ¿no? Ya estoy en casa. ¿Por qué no me has cogido el teléfono? Porque estaba sin batería. ¿Qué querías que haga? ¿Que lo reviva? Ah, claro, yo no puedo, ¿no? ¿Pero tú? Bueno, qué bien que ya casi es verano, ¿no? ¿Pero tú qué haces aquí? Esto no es Stranger Things. Sofía, ¿con quién te toca presentar? Roy Rosalía. Oh, sujeta velas. Yo mi lealtad nunca la pierdo, de eso no me cabe duda. A ver, que es solo una presentación. No siento mariposas cuando te tengo de frente. ¿Qué está pasando aquí? No somos tóxicos. Pues parece otra cosa. ¿Pero qué hacéis? Ya no tengo nada más que decir. No, Rosalía, es que de verdad. Hace un tiempo publiqué un vídeo donde os dije que tenía dolores de tripa muy fuertes por la ansiedad. Y como esta semana han sido mis exámenes finales, los dolores han empeorado un montón. Así que fuimos al médico y ahí no solo me recomendaron hacerme pruebas, sino también me dijeron que sería una buena idea ir a un psiquiatra. Así que bueno, le hice caso y fuimos a ver qué me decía. Cuando llegamos, lo primero que me dijo es que obviamente era por la ansiedad y que es muy probable que no tenga nada que ver con mi tripa y solo sea mi cabeza. Y bueno, al final me dio esto a ver si me ayuda a calmarme cuando pase ese tipo de situaciones. Y ya os diré qué tal, espero que funcione. Que estás en casa. Vale, necesito que bajes a ayudarme a subir un reloj, ¿vale? ¿Un reloj? Sí, es que no sé qué nos lo ha mandado, pero bueno, será una sorpresa o algo. A ver, ¿necesitas ayuda para subir un reloj? Sí, un reloj de esos grandes, tampoco es tan difícil de entender, ¿verdad? Vale, vale, ahora voy. A ver, Iker, ¿pero vas a venir o...? ¿Y ahora quién me va a ayudar? Hace tiempo publiqué un vídeo comprando las fiestas en México y en España, una colaboración con Néstor. Y al día siguiente una amiga mía que vio el vídeo vino y me dijo: ¿Y qué? ¿Cómo que dices que las fiestas son así en España? ¿Cómo se nota que no sabes nunca? Me sentí un poco ofendido, sí. Pero ahí me puse a pensar, porque yo que he ido a fiestas en México y en España, sé que tan parecidas son. Y yo creo que sinceramente lo que más tienen en común es... Y siendo sincero, yo prefiero las canciones que ponen las fiestas mexicanas, pero bueno. Otra diferencia es que en México las fiestas a las que yo he ido normalmente eran una casa donde se juntaba un montón de gente y ahí estaba todo. Tipo películas americanas, ahí esas fiestas. Y en España lo que he visto es que la gente normalmente va a discotecas. Toda la gente tiene un DNI falso o algo así para poder entrar. Pero si a ti te dejas en elegir entre estas dos opciones, ¿cuál elegirías? Face ID. ¿Qué es esto? Si parece que le ha atropellado a alguien. Bueno, aceptar. Parece que te ha atropellado alguien. ¿Cómo? No, vale. ¿Qué está pasando aquí? Siri. Era broma, jaja. Era broma, jaja. Pero será. Siri, ¿qué me estás...? Ay, no, ya empezamos. ¡Cállate! Siri, respóndeme, que te he escuchado. Bueno, más. ¿Qué querías? ¿Que te mienta la cara? Eres así y punto, ¿vale? Por lo menos córtate el pelo. Pero serás, mira, ¿sabes qué? Me voy a comprar un Samsung. Hablando con seguidores, parte 3. Vale, pues vamos a mi Instagram, a la última persona que me ha seguido, Fabiola, ¿vale? Hola, hola, hola. Oh, ya, tan rápida ha respondido. Bueno, Fabiola, ¿quieres participar en este juego? Algún día alguien me dirá que no y lloraré. La pregunta es... ¿Cuántas hermanas o hermanos crees que tengo? Nos dice... pues nosotros... Vale, nos dice 5, pero ¿5 qué? ¿5 peras? ¿Hermanos o hermanas? Bueno, no tengo tantos hermanos que solo con 2 ya casi me muero. Y bueno, si queréis participar en este tipo de vídeos... me acabo de pegar. Solo tenéis que seguirme en Instagram y ya está. Os veo ahí. Ay, no, necesito tu ayuda, ¿vale? Me he sacado 2 fotos y no sé cuál publicar. ¿En serio? A ver, mándamelas. Ya está, enviadas. Pero, ¿cuándo te has sacado? A ver, espera, ahora te digo. Es que, no sé cuál publicar de verdad. Vale, es que no sé, es que las dos sois muy... A ver, yo creo que la primera más, ¿no? O la segunda. Pero no sé, tú dime, es que yo tampoco sé, ¿sabes? Ah, no, la segunda, porque es que tienes como la camiseta más arriba, ¿sabes? En la primera es que la tienes un poco más abajo. No sé, dime tú, es que, a ver, la segunda también. ¿En serio, la segunda? Es que la primera tiene como algo, me da buenas... La primera. O la segunda, es que no sé... ¡Pero me puedes decir una, que para eso te he preguntado! La segunda mejor. Hablando con seguidores parte 2. Vamos a mi Instagram, a la última persona que me ha seguido y veamos. Vamos a hablar con Santi. Me gusta el nombre, vale, muy bien. Santi, ¿quieres participar en el juego? Bien, porque no acepto no como respuesta. La pregunta es... ¿Cuál es mi comida favorita? Ya sé que es muy simple, ¿vale? Pero no tengo ideas, no me juzgues. Ay, me pide una pista. Oye, creo que esto es trampa, ¿eh? Vamos a dársela. Bueno, ya si no la adivina con esto, ya la leche. ¡Vamos! ¡La primera persona que la ha conseguido! Bueno, vale, le da una pista, lo siento, ¿vale? Dios mío, qué maldito miedo. Y bueno, me toca seguirlo. Y ya sabéis que si queréis participar, solo tenéis que seguirme en Instagram y ya estaréis dentro. Y bueno, os veo ahí. Eso es...
Siguiente. Hola, buenos días, ¿qué va a querer? Yo voy a querer una Big Mac y nuggets, pero solo 4 nuggets, que tampoco tengo mucha hambre. Vale, ¿no me importa algo más? Bueno, lo voy a leer, vale, que es que me han pedido muchas cosas. Quieren una Coca-Cola grande, 2 hamburguesas más, sin salsa, vale, que no les gusta la salsa, no sé por qué. Patatas grandes y otros nuggets más. Ok, ¿algo más o ya estaría? Y eso sería todo. Bueno, ¿y 2 nuggets más me han pedido, creo? Que sí. Bueno, ¿vas a pagar tú o van a venir tus amigos también a pagar? No, es que están afuera. Bueno, soy buen amigo, entonces voy a pagar yo. Sí, súper buen amigo, que se lo va a zampar todo. Hablando con mis seguidores, parte 1. Bueno, pues vamos a mi cuenta de Instagram, a la última persona que me ha seguido, y le escribimos: hola, 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 hola. ¿Quieres participar en este reto? Vale, empecemos. Tienes 2 oportunidades. Y la pregunta es... ¿cuál es mi animal favorito? Creo que es muy difícil, es que nadie te... Bueno, bueno, vale, vamos a dejarle pensar, ¿no? Aquí hay que ser majos. ¿En serio? ¿En los perros? Ese es muy común. Casi. Bueno, segunda oportunidad. Y soy tan majo que le da un tip. A ver si así va mejor un poco. ¿En serio? ¿Tengo cara de que me gusten los osos? Y voy a estar haciendo muchísimos de estos, así que si queréis participar, seguidme en Instagram y os veo en el próximo. Está mirando, vale, no puedo fallar. Vale, a ver, 3 o 4, a ver, espera, 3, no, era 2. No, no, es... Bueno, ¿sabes qué? Voy a poner 3. Seguro que está bien. Acordaos de leer bien las preguntas antes de responderlas, ¿vale? Bueno, hago este vídeo para deciros que uséis este audio. Yo no lo usé ayer y ahora toda mi familia está muerta. Pero no pasa nada porque lo usa hoy, llega una lotería. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Está todo bien? Nada, nada, estoy bien, gracias. No, de verdad, no te preocupes. ¿Qué has hecho, Iker? No sé, te podrías haber caído hacia otro lado, ¿no? Ay, bueno, no se ha roto nada, vale, todo bien. Bueno, yo también estoy bien, ¿eh? No te preocupes, no hace falta. Ah, sí, bien. Papá, una cosa, ¿puedo ir al concierto de Ariana Grande? Mira, déjate de tonterías y ponte a estudiar, por favor. Hala, por favor, que es la primera vez que viene. Que no, que es que no entiendo cómo puedes estar tan obsesionado con una persona. Y voy yo, o sea, me pago yo los tickets. Que no, déjate de conciertos, que tienes una obsesión. ¡Vamos, vamos! Pero mira que era fácil el pase, de verdad, es que yo no lo entiendo. Es que no sabe jugar, es que no sabe jugar. ¡Falta, árbitro, falta! Es que de verdad, mira, yo no entiendo nada. En fin. Bueno, vamos a ver si está dormido. Espera, yo me solía hacer el dormido cuando era pequeño, ¿me estará haciendo lo mismo? Ajá, sí, sí, claro, yo también he pasado por todo esto y me sé todos los trucos, ¿vale? Ah, claro, no piensa que me lo voy a creer porque soy viejo. No, mira, yo sé lo que estás haciendo, ¿vale? Mira, ¿sabes qué? No, ya estoy harto, o sea, se piensa que soy tonto. Sé que estás despierto. Papá, ¿pero qué pasa? Estoy durmiendo. Esto es solo un sueño. Buenas noches, Dios mío, ¿qué hago? Se la ha creído. Iker, de verdad, vamos a llegar tarde. Deberíamos haber salido hace 2 minutos y tú no puedes ir más lento. ¿Me estás escuchando? ¡Nos vamos ya! Sí, mamá, que solo me falta el neceser. Dame el neceser y mételo ya, hombre, por favor, que nos tenemos que ir. Venga, toma tu maleta. Por favor, que faltan 2 horas todavía. Va, mamá, que tengo que estar ahí en 10 minutos. Y ahora vamos, que por 1 minuto no pasa nada. No, mamá, se van a ir sin mí. Mira, cuando tú ya estés preparado, me preparo yo, ¿vale? Pero si yo estoy preparado, faltas tú. Bueno, vale, en 2 minutos voy. Ah, vale, cuando salgo mío, nada, ¿no? Pero cuando salgo tú, eres flash. Y ahora sí, el premio que todos estabais esperando, el Oscar a Mejor Actor, va para... ¡Oh, wow! ¡Will Smith! This is the first... Ay, muy mal, muy mal. ¿Qué estamos haciendo? ¿Pero qué ha pasado? Llevamos 3 minutos sin sacar una nueva actualización. Ah, bueno, a ver, que 3 minutos tampoco es no, para... No, es que no entiendes. Esto es la ruina. Necesitamos una nueva. A ver, piensa. ¿Que no se borren los borradores cuando te borras la aplicación? Ya, no está necesario. Pues es lo más pedido. ¿Que no borren los vídeos por tonterías? Nah, mejor otra. Pues, ¿qué quieres? ¿Poner historias como Instagram? ¿Y si ponemos historias? ¿Pero qué? Escúchame, ¡soy un genio! ¡Soy un genio! ¿Pero qué, eso ya lo tiene Instagram? Por habernos copiado con los vídeos. Hablando con vosotros, parte 4. Como siempre, vamos a Instagram a la última persona que me ha seguido. Vale, Noelia. Noelia, ¿quieres participar en el juego? Espero que digas que sí o te mal. Vale, la pregunta es... ¿Por qué pongo esas caras? ¿Cuál es mi materia favorita en el cole? Pongo LOL porque es una pregunta de mierda. ¡Qué rápido ha contestado! Pues no, no es ciencias, pero te doy otra oportunidad. Algo más simple, por favor. Matemáticas. Eso me hace llorar. Y bueno, si queréis participar en este tipo de vídeos, solo tenéis que seguirme en Instagram y ya estés dentro. Os veo ahí. Mucho TikTok por acá. Bueno, estaba grabando este vídeo y mirad lo que ha pasado. Vale, gracias. Es que estoy grabando de rodillas porque estoy haciendo la hermana pequeña y pues he pisado
suelo. Entonces me he roto la rodilla y encima, si eso ya no era mucho, se me ha caído esto en toda la cara. Pues nada, genial, que te pongas bien, Dios. Inés, tengo un regalo para ti, mira. ¿Qué es eso? Es de mis bolis favoritos, así que cuídalo bien, ¿eh? Vale, gracias. Adiós. A ver. Solo con bolis de colores, a ver. No me fastidies. ¿Tienes una cosa? ¿Me devuelves ese boli que te he dado? No. Porfa, Inés, que era mío. Me lo has regalado, ahora es mío. Que lo necesito. Que ya no te lo voy a dar, que ya no es tuyo. ¿Pero qué pasa? Un usuario ha comentado: te odio con toda mi vida, ojalá no existieses. Y entre paréntesis, no hate. No, ah, vale, entonces no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Si esto es un ataque. No, pero no has visto que pone no hate. No es hate. ¿Y el resto del comentario? Que te calles y sigue buscando. A ver, otra persona ha comentado: eres la persona más fea que he visto en toda mi vida, ojalá te vayas de esta vida. Y entre paréntesis, no hate otra vez. Ah, ¿ves? Otra vez, no hate, no pasa nada. ¿Qué? ¿Y si ahora te digo te odio con toda mi vida y eres el peor jefe del mundo? ¿Pero serás? No hate. Ah, no hate. Ah, vale, entonces no pasa nada. Señora, ¿qué está haciendo de verdad? Es que no se puede dormir tranquila en esta casa. No se va a enterar. ¿Y qué? ¿Por qué haces tanto? ¿Qué haces? Mira, yo me retiro, es que ya estoy hasta... Sí, sí, por eso, o sea... ¡Hay sustitución! ¿Nos sentamos juntos? ¿Pero si nos echa la bronca? ¿Pero si no sabe dónde nos sentamos? Sí, razón, vamos. Vamos. Vale, pues te sientas aquí, no, bueno, les sigo contando. Es que el otro día... Vale, que se quiera todo el mundo sentado en su sitio asignado, ¿vale? ¿Vosotros dos que estáis hablando, estáis sentados en vuestros sitios? Sí, 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 no nos podemos cambiar. Bueno, entonces nos importará que haga una foto, ¿no? Y se la manda a la profesora. ¿Pero para qué? O sea, ¿no confías en nosotros? No. Moveros ya. Dale. Hablando con vosotros, parte 5. Vale, vamos a mi cuenta de Instagram, a la última persona que me ha seguido. Y bueno, ya me había escrito, así que le vamos a contestar. Y ahora sí, ¿quieres participar en el juego? Hola, Iker, sí. ¿Qué es este filtro? Bueno, pues la pregunta es... ¿Cuántos años tenía cuando me fui a vivir a Brasil? Sé que es una pregunta difícil, lo siento, soy un pelotudo. No sé, ¿4 años? Demasiado cerca, eso no me ha gustado. Segunda oportunidad. No sé, 6 años, déjame en paz. Sí, 6 años, porque tengo esta cara doy maldito. Bueno, Ivana, y como has ganado, te voy a seguir porque es el trato. Y si tú también quieres participar, solo tienes que ir a mi cuenta de Instagram, seguirme y ya está. Os veo ahí. ¿Ya somos 8 millones? ¿Te has enterado de esto? Shh, que estamos en clase, ¿no lo ves? Ay, lo siento. ¿Y tú te has enterado? ¿Me puedes dejar en paz? Estoy en una misión. Oye, ¿nadie quiere hablar conmigo en esta casa? Es que nadie te quiere. Ajá. Bueno, ahora de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. No me lo puedo creer, o sea, de verdad que estoy súper feliz. Sois de verdad lo mejor que me ha pasado, o sea, me hacéis súper feliz y es que no os puedo creer más. Hay 8 millones de personas que ven mis tonterías. ¡Os amo, gracias! De verdad que casi me dejo la voz haciendo este vídeo. Vale, voy a pasar lista. ¿Trueno? En la calle me conocen como el hip. Ya ves lo que me importa. Ozuna. Eso, pero no habléis, que a nadie le gusta que le interrumpan. A mí me gusta. He dicho que no me interrumpáis. Ella hace lo que quiera. Oye, mira, te voy a bajar la nota. Tú me confundes, no sé qué hacer. Solo sigue trabajando. Oye, ¿quién tiene mi lápiz? Lo tengo en mi mano. ¿Has sido tú? Yo sé que fuiste tú. ¿Cómo que? Mira, salte de clase. No le gusta salir sola. Pues tú salte también. Y que necesito que vengas abajo a ayudar a preparar la cena de Navidad, ¿vale? Que dentro de poco vienen todos. Mamá, ¿qué haces en el baño? Eso no importa, ¿vale? ¿Me has escuchado? Que sí, que no soy sordo. Vale, pues te quiero ver abajo en un minuto, ¿eh? Aquí. Vale, perfecto, las galletas ya están hechas. ¡Hala! ¿Y esto qué es? No se toca el árbol, ¿vale? Por favor. ¡Jo! Hola. Ay, por fin baja el vago de la casa. ¿Cómo que el vago? Si llega súper pronto. ¿Cómo que pronto? Si están a punto de llegar. ¡Oh, oh! Han llegado. Y os voy a abrir, preparad todo. Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, que no os conocéis todavía, pues este es tu primo Iker. No me hables como si fuese un bebé. Y esta es tu prima Inés. Hola. ¿Qué hago aquí? Sonreír. Mi hermana y yo fuimos a los premios TikTok. Bueno, antes que nada cogimos el tren que eran 3 horas hasta Madrid y no sabéis lo nervioso que estaba. Y al llegar, como nos quedaban 2 horas para los premios, dimos una vuelta por Madrid. Y bueno, ahora sí, los premios. Antes que nada nos hicieron un test de antígenos para ver que no teníamos COVID. Y después ya pudimos entrar al evento que estaba todo súper bien preparado y súper bonito. Y había un asiento para cada persona, este era el mío. Y lo mejor de todo fue que pude conocer a muchísima gente que solo había conocido por redes sociales. Y tristemente no me hice ni una foto. Pero bueno, muchísimas gracias a TikTok por la invitación y a vosotros por darme estas oportunidades. ¡Os amo! Cuando ves una peli con tu familia... Vale, ¿qué queréis ver? Tú elige. Oye, mamá. ¿Vemos Harry Potter? Yo nunca he visto ninguna. Pues te va a encantar. ¿Cómo no te has visto Harry Potter? ¿Por qué no me dejabas? Ya verás. ¿Pero y por qué no tiene padres? Ah, mira, eso es porque... No, pero no se expliques que ahora va a salir. Bueno, ya verás que ahora lo explican. Exacto. Shh. Uy, eso es muy feo, ¿a que sí? Ay, la verdad es que sí. ¿De verdad? ¿Así no se puede ver una peli? A mí es que Harry no me gusta. ¿Cómo? La película debería ser de Hermione. No, es mi favorito. Shh, callaros que no veo nada. Eso, Iker, que después hablas. Bueno, vale, es verdad. Pero cuando muere... ¿Cómo? No me lo puedo creer. Iker, que era broma. ¿Cuándo convences a tu hermana? Inés.
¿Qué quieres? Una cosa, ya que bajas abajo, tráeme un vaso de agua. No. Pero si no te cuesta nada. Y a ti tampoco te cuesta nada bajar. Yo lo haría por ti. Sí, en tus sueños. Ay, no, 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 espera, espera. ¿Qué quieres? De cronometro, a ver cuánto tardas. Vale. Vale, venga. Uno, dos. Siempre funciona. Vale, hoy vamos a... ¿Qué es eso? Eso que huele tan bien. No huele bien, ha sido tú, Manuel. No te voy a mentir. ¿Y ahora qué hacemos? Disfruta y solo siente el impacto. Lo que voy a hacer es salir corriendo de aquí. Escápate conmigo esta noche. Bueno, ya, os voy a dar los exámenes. Yo sé que mil errores cometí. Pues la verdad es que sí, y Zetangana también. Mala mujer. Disculpa, ¿y por qué no estudiáis? Pa' volverme loco. Pues está funcionando. Primer día en Cancún. Bueno, antes que nada hicimos un viaje larguísimo de 12 horas desde Madrid a México. Aquí está Inés con el dedo roto. Y al llegar al hotel lo primero que vimos es un mono corriendo por ahí, que al parecer quería pedir algo en el bar. Después nos enseñaron las habitaciones, que eran hermosas. Fuimos a comer un poco y decidimos ir directamente a la piscina, que para ir a la piscina había que pasar por este camino hermoso, que por cierto está lleno de estos animales que se llaman coatíes, que son lo más mono que he visto en toda mi vida. Por favor, mirad esto. Y al final nos fuimos a la playa porque hacía muchísimo calor y se me olvidó grabar más porque soy un mal tiktoker. Pero bueno, ya os contaré el día 2 si no se me olvida grabar. Ya estamos aquí preparados para que empiecen las campanadas del nuevo año 2022. Aquí Lucía Fernández. ¡Lucía! Sí, tenemos muchas ganas de empezar el nuevo año. A ver si este año es bueno de verdad. Estoy de acuerdo contigo, Lucía. Como el próximo año sea igual de desastroso que este año, nuestra única salida será la ventana más cercana. Sí, Luis, sinceramente este año ha sido muy difícil para todos nosotros. Sinceramente, Lucía, lo siento mucho por interrumpirte, pero para de contarnos tu aburrida vida, que ya empiezan las campanadas. Ay, sí, es verdad, vale, aquí podéis ver las campanadas, que ya casi empiezan. ¡Uy, qué emoción! Y qué miedo. Vale, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Feliz año! ¿Y ahora qué? Si no llevamos ni 3 segundos en el nuevo año. ¡Feliz año nuevo a todos! ¡A todos! Oh, de verdad, ¿por qué tengo tantos granos? Es que no lo entiendo. A ver... ¿Pero qué hace? Nos está explotando, ¿no lo ves? ¿Por qué? Pero si él mismo nos ha invitado. ¿Qué dices? Claro que no, yo vine aquí con mi familia. ¿Cómo que no? ¿Y esa vez que hizo esto? Vale, ya decía yo, ese anuncio. Es un egoísta. O sea, es su culpa, nos invita y ahora nos quiere echar. Yo le iba a denunciar con la verruga. No, no, Jerry. ¡Ay, no, que viene por mí! ¡No, Jerry! ¿Cómo se llama? Cuando te llaman y no estás preparado. ¿Qué? ¿Hola? Hola, Iker, te llamo por el proyecto, por si puedo ir ya a tu casa. Sí, 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 yo ya estoy preparado, tú cuando quieras. Ah, vale, genial, llego en 5 minutos. ¿Cinco minutos? Bueno, vale, sí, sí. Vale, genial, adiós. Sí, mamá, mi primer día como doctor va increíble. Apenas acabo de salir del quirófano de mi primera intervención. Disculpe, doctor. Buenas tardes. Había un chingo de sangre. Dígame. Disculpe que interrumpa su llamada. Nada más quería preguntar cómo salió la operación de mi esposo. ¿La operación de su esposo? Yo creo que se está equivocando de doctor, oiga. Ah, pues usted es el doctor González, ¿no? Sí, soy el doctor González. Ah, no, entonces sí estoy bien. Me dijeron que usted le estaba haciendo ahorita la vasectomía a mi esposo, a Pedro Hernández. La vasectomía... Ahorita te regreso la llamada, mamá. ¿La vasectomía? Sí, me dijeron que usted era quien se lo iba a hacer y pues, normalmente se tardan como media hora, pero usted se tardó casi 3 horas y dije, pues, deje pregunto si está todo bien. No, sí, todo bien, todo bien. Es que nos quedamos un rato pisteando con él y... pero todo bien. Sí, vasectomía, ¿verdad? Autopsia, no, nada. Cuando llega tu madre y no has hecho nada... Iker, ¿qué estás haciendo? Yo estudiando. ¿Tú? ¿Estudiando? Sí, ya sabes que yo soy súper responsable. Bueno, pues te dejo, te quiero. ¿Qué es esto? La clase intentando seguir a la profesora. La célula procariota es procariota, pero son las que no son procariotas, son procariotas. ¿Qué significa eso? Pues contra cariota significa procariota, más cariota es contra, y contra es procariota. Ah, pero esa persona que hace todo perfecto... ¿Es un video gracioso a alguien y no se ríe? Se lo tengo que enseñar. Marina, 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 mira este vídeo, ¿sabes? Te va a encantar, mira. A ver, enséñamelo. ¿Qué?
qué lo tenéis? A ver, porque el vídeo era poco... Vale, no pasa nada. No era malo, vale, o sea, no solo... No era mi humor. Bueno. ¡Ah! Ay, por fin un día de descanso. Mamá. O tal vez no. ¿Qué pasa? Te tengo que contar algo. Cuéntame, pero que sea rápido, porfa, que tu madre quiere ver la tele, ¿vale? Pero antes que nada, prométeme que no te vas a enfadar. ¿Cómo? ¿Qué? Pero si todavía no he contado nada. Yo he tenido tu edad, sé lo que significa eso, ¿qué ha pasado? Antes prométeme. No, yo no prometo nada, que yo también decía lo mismo y al final mi madre se enfadaba, así que yo también tengo derecho. Venga, cuenta. A ver, ¿ves ese día que te fuiste y justo habías comprado como un vaso? Lo que ha pasado con ese vaso... Un día, que los dejo solos un día. A ver... Vale, adivino. Se ha caído y se ha roto, ¿verdad? No, alguien lo ha roto. Ha sido tú. ¿Qué? Mamá, no he sido yo. ¿Entonces quién ha sido? Ha sido la abuela. He traído tarta. Mamá, ¿pero entonces por qué lo cuento? ¿Pero qué? Cosas que no entendí cuando fui por primera vez a México. En mi primer día de cole, una de las primeras cosas que me dijeron fue, ¿qué pedo, güey? Y yo como, ¿pedo? ¿Cómo que pedo? Lo de que decían güey ya me lo habían dicho, pero lo de pedo, pues yo decía, ¿cómo que pedo? O sea, habrá sido tú, pero yo no. La segunda cosa que no entendí fue lo de, no, ¿qué padre? ¿Qué padre? ¿Cómo que qué padre? Tampoco entendí cuando mi mejor amiga me dijo de ir a una peda, y yo como, ¿cómo una peda? ¿Otra vez un pedo? Pero al final era, digamos, una fiesta. Tampoco entendí cuando una persona estaba con su teléfono y justo dijo, ay, no manches, güey. ¿Manchar? Pero ahora que he manchado. Tomas falsas del vídeo anterior. ¿Cómo? No, nada. ¿Cómo? ¿Lo que has escuchado? Pero si no he sido yo, ha sido Inés. Inés, lo siento, un ataque un poco gratuito. Ay, Natalia, mis cosas, la de mi abuela, la de mi perro, ¿no? La de mi perro seguro. Que no lo voy a recoger, ¿vale? Ya, se cree, mi madre. Y así es como manchas todo en tu casa. Después ya no me quieren, claro. Es que... ¿Cuándo te echan la culpa por algo que no has hecho? Ay, de verdad, como se entere mamá. Es que de verdad, ni que costase tanto recogerlo. Hola, Iker. Hola. Ay, ¿en serio, Iker? ¿Por qué no recoges tus cosas? ¿Cómo? Lo que has escuchado, recógelo ahora mismo. Pero si no he sido yo, ha sido Inés. Ay, ¿qué pasa? ¿Lo ves y no lo recoges? ¿Lo dejas ahí? Pues siempre mi culpa, es que... Colabora un poco. ¿Y por qué no lo puede recoger ella después de comer? No más discusión, recógelo. Aclaro yo mis cosas, las suyas, también la del vecino, si quieres. Espera, ¿qué? No. Ahora sí. ¿Mi madre cuando nací? Tome, señora, su bebé. Ay, a ver. ¿Qué es esto? Señora, ese es su hijo. ¿Este es mi hijo? Sí, señora, que es muy mono. No, usted se ha equivocado. Toma. Señora, ¿pero cómo nos vamos a equivocar? No, usted se ha equivocado de más. Señora, que es su hijo. Que yo no me voy a quedar con esto, que esto ni es humano. Goku Data. ¡Señora! ¿Yo cuando sea mayor y le tenga que enseñar mates a mi hijo? Es que no sé hacerlo. A ver, dámelo, que yo en tu época era muy bueno en mates. Toma. A ver, si tienes 3 manzanas y te dan 4, ¿cuántas tendrás en total? A ver, esto es muy fácil, muy simple. ¿Y cuál es el resultado? ¿El resultado? Ah, pues... Alexa, si tienes 3... Hijo, una cosa, ¿sabéis qué es esto? A ver... Mamá, ¿quién te ha dado esto? Un señor en el metro que me ha dicho que es para ir a jugar a un juego. Yo que tú no iría. He visto una serie en la que hacían justo eso y les veían a jugar juegos de niños y se perdían, les mataban. ¿Qué? Eso es una serie, esto es la vida real. Bueno, a ver, no sé si vale la pena. ¿Cuánto dinero te ofrece? Ay, no sé, como 1,000,000,000 de euros. ¿Pero qué estás esperando? ¿Qué te digo? Venga. ¿Pero si nos pasa algo? Adiós al cole. Solo me falta eso y ya está. ¿Se puede saber qué estás haciendo? Ay, por favor, voy a verla ahora. Sí, hasta que te llegue una notificación y no sabes en 3 horas. A mí no me llegan casi. ¿Qué decías? Por primera vez. Y después te sentirás mal porque has malgastado tu tiempo. Mira, voy a estar un minuto y después voy a hacer lo que tengo que hacer. Los dos sabemos que no vas a hacer eso. Bueno, que no te hago caso y ya está, de verdad. Horas después. Hoy me he levantado pensando que iba a ser un día genial. Hasta que me vi en el espejo. ¿Pero qué es esto? Así que decidí cambiarlo. Entonces fui a internet para buscar ideas, porque ya sabéis que mis ideas son horribles. Y me gustaron estas, así que vamos a intentarlo. Y sí, me pongo esto, ¿algún problema? Vale, a ver, se supone que es fácil, se supone que me lo tengo que poner hacia arriba y ya está. Bueno, hay que esperar. ¿Y el resultado? Y bueno, así ha quedado, nada especial. Ay, Marta, ¿me dejas los deberes, por favor? Espera, antes que nada, ¿qué signo eres? ¿Qué signo soy? Leo, Aries, Géminis. Yo Capricornio. Ah, pues no, fuera. ¿Qué tiene eso que ver con los deberes? Pues que Capricornio y Géminis no se llevan bien. Ay, no, me acabo de acordar de que no soy Capricornio, soy Leo. ¿Ahora me dejas los deberes? Es que Leo y Géminis... Ala, por favor, ¿qué signo se lleva bien con el tuyo? Bueno, que me voy. Espera, que soy Aries. Cuando sacas chicles en clase... Y encima después no te hace caso. Sí, es por eso que ya no voy, o sea... Ay, ¿qué tienes? Ah, chicles. Cuando los hermanos se aburren...
Ay, ¿pero qué haces? Quería ver si Marina estaba aquí. Bueno, no está aquí, ya te puedes ir. ¿Hola? Estoy aburrida. ¿Y qué tiene eso que ver conmigo? Vete a estar aburrida en tu cuarto. Ala, a ver, ¿qué es eso? Ay, no, no toques eso. Ala, me encanta. Ay, por favor, puedes estar aburrida haciendo otra cosa. Déjame pensarlo. No. Haz así, desordéname todo ya si quieres. Vale. No, 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 quedas a casa. Vale, he visto mucha gente haciendo ese reto con sus perros en el que te haces el muerto y tienes que ver su reacción. Y como ya ahora tengo un perro, pues voy a probarlo. A ver qué hace. Quiero una cosa. A ver, ¿pero qué es esto? ¿Un show de luces? Las estoy usando, si no, no puedo ver. Ah, sí, la del baño también. Bueno, vale, esa no. Bueno, ¿y esta de aquí? A ver, mamá, esta tampoco, y esta tampoco. Es que, ¿qué somos aquí? ¿Electricistas? Vale, mamá, ¿entonces para qué tenemos luz? Solo enciende las que vayas a usar. Bueno, por lo menos todavía me queda esta. Esa tampoco. Mamá, ¿el que piensa que le están copiando? Vale, reparto exámenes, toma. Gracias. Oye, ¿de verdad? ¡Pues para de copiar! ¡Que no te estoy copiando! ¡No puedo ver tu examen! Anuncios versus vida real. ¿Alguna vez te ha pasado que estás limpiando y hay una mancha que no puedes quitar? Tenemos la solución para ti. Con el nuevo trapo quita manchas. Quita las manchas fácil y rápido. Como nuevo. ¡No! De verdad, no me lo puedo creer. ¿Y ahora qué hago? ¡Puedo usar el trapo del anuncio! Vale, se supone que esto lo limpia la primera, ¿eh? Vamos a ver. ¿Pero qué? ¡No! ¡No! ¡Pero esto no limpia nada! ¿Pero qué? Me dirás si te gusta mi pollo Colombo, ¿vale? Uh-huh. Sabe horrible, pero shh. ¿Ah, sí? Y dime, ¿por qué es un secreto? Ladybug. ¿Cómo que Ladybug? Yo soy Marinette. Marinette, aquí todos saben que eres Ladybug. Espera, ¿qué? Yo sería una Ladybug mejor. ¡Ay, no! ¿Y ahora qué hacemos? ¡No deberías haber confiado en Alia! ¡Ala, mira, calla, rata roja! Solamente tienes que darme tu prodigio. Mira, a ti te voy a dar otra cosa como no te calles. Cuando tu amigo humilla a tu hermana. Sí, sí, por eso no he vuelto. ¿Qué haces? ¿Cómo que qué hago? ¿Vas a salir así? Sí, ¿por? Ah, nada, nada. Solo te digo, la guardería está por ahí, ¿vale? ¿Cómo que la guardería? A ver, es que esa ropa... Sí, la verdad te queda fatal. ¿Qué has dicho? ¿Cómo que qué he dicho? ¿Cómo te atreves a decirle eso? Es la persona más amable y hermosa del mundo. Pero si tú le has dicho lo mismo. No, 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 vete de mi casa, vete de mi casa ahora mismo. De verdad. Gracias. ¿Cuándo se pierde el hijo pequeño? ¡Ay, mira, Martina! Martina, ¿dónde estás? Martina, por favor, ven aquí, no te separes del carro, de verdad. Lo que me faltaba. Ah, pero cuando se pierde el mediano. ¿Se puede pagar en efectivo? Qué bonita es la vida. Bueno, ya estoy en casa. ¡No, no me lo puedo creer! ¡Me olvidé de comprar el juego! ¿Los profesores en verano? Bueno, pues nada, ya se ha acabado el cole. Ay, no, ahora empieza la época triste del año en la que no puedo echarle la bronca a nadie ni echar a nadie de clase. Ay. Bueno, veamos lo positivo. Ahora tengo mucho tiempo para planear los exámenes súper difíciles para el año que viene. Planear las 1000 tareas que les mandaré por día. Y puedo pasar todo el tiempo buscando los libros más difíciles para que lean. Y después hibernar hasta que vuelva a empezar el cole y todo se arme. Cuando justo acabas de lavar y te ponen más cosas. Vale, y por último. Y ya está, por fin. Toma, Iker, te falta esto. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Acababa de terminar. Bueno, a ver, es... Si quieres lo puedo hacer yo. Ah, vale, no era necesario, ¿eh? Primer día en Praga. Hicimos un viaje de 3 horas en el coche hasta llegar al aeropuerto. Y después de un viaje de 2 horas y 20 en avión, lo primero que hicimos es visitar este bar. Que era como de temática de terror y tenía mucha decoración. Después nos fuimos a visitar la zona del centro, que absolutamente todo es hermoso. Pero lo que más me impresionó es que había un reloj súper famoso que cuando llegaba a las 12 pasaba esto. Y por la noche cenamos en un barco que la comida estaba buenísima. Y ya os contaré el día 2. Cuando eras pequeño... Mamá... Mamá... ¡Mamá! ¿Pero qué haces tú aquí? ¿Has tenido una pesadilla? No, es que necesito algo. ¿Qué quieres? ¿Me das un vaso de agua? No, no te va a dar un vaso de agua que te vas a hacer pis en la cama. ¡Que no me voy a hacer pis! ¿Ah, sí? ¿Y cómo lo sabes? Porque ya me he hecho. ¿Que ya te has...? ¡Oh! ¿De verdad? ¿Y por qué no me lo has dicho? Es lo que te quería decir. Que sí, que vale. Bueno, ¿puedo un vaso de agua? ¡No, no puedes un vaso de agua! Vale, ¿cómo se dice te gusta mi pelo en inglés? Welcome to the paradise. Eso no tiene nada que ver. ¿Vale, alguien más? Exacto, perfecto, Ariana, la única inteligente. Señorita. Camila, ya te he dicho que no puedes ir al baño. No seas tan cruel. Cuando acabe la clase, que yo también me quiero ir de aquí. Vale, acordaos de que tenéis examen en 2 días. Mañana hay que estudiar. Sí, si no suspenderás como J Balvin. Nunca lo superé. Normal, y el próximo tampoco lo superará. Cuando tu madre empieza a hablar de su pasado. Uf, por fin. Iker, ¿qué tal lo
sexo otra vez con el ordenador. Después de dos exámenes, ¿qué quieres? ¿Que me ponga a leer un libro? Pues sí, venga. Ah, vale, vale, ahora me pongo, ahora me pongo. No, es que de verdad, Iker, yo toda me leía tres libros por día. Déjame adivinar. A ver, también te levantabas a las 5 de la mañana para estudiar, limpiabas toda la casa. Pues sí. ¿Llamamos a la abuela y le preguntamos? No, que ahora estará ocupada. No, seguro que puede. Hola, una pregunta, ¿cómo era mi madre de pequeña? Uf, tu madre, pues no ayudaba nada, se quedaba tumbada en su cuarto todo el rato. No, Iker, concéntrate. ¿Y si miro un poco? No mires. Bueno, vale, solo un segundo. ¿Y si es algo importante? A ver. No, hemos dicho que no lo vamos a ver, así que no lo vamos a ver. Bueno, solo un poco. No lo vamos a ver. Bueno, venga, que solo un minuto. 2 horas después. Hola, bienvenidos. ¿Cuántos años tiene el niño? Díselo. Tengo 10. Los niños de 10 para abajo comen gratis. Ah, pues qué suerte, no lo sabíamos. Bueno, ¿qué va a querer? Ah, yo nada, solo un vaso de agua, es que no tengo tanta hambre. Vale, ¿y usted? Yo voy a querer 2 ensaladas, un plato de arroz con verduras y pollo y hamburguesa con patatas. Y vino. ¿Cómo? ¿Usted no puede beber vino? No, el vino lo pido yo, es que no sé por qué lo pide. Vale, ¿esto es todo para ti? Sí. Bueno, me iba a duchar igualmente. Iker. Ay, mamá, de verdad, qué susto. ¿Qué haces? ¿Todo bien? Sí, mamá, es que ahora soy TikToker. Vale, tú tranquilo, ¿quieres que vayamos al médico? ¿Cómo que al médico? ¿Cómo que? ¿Por qué estás ahí? Tú, no sí, sé qué. Sí, porque estoy haciendo un baile. ¿Un baile? Sí, para TikTok. Si quieres te cojo clases de baile, porque... Estoy aprendiendo, ¿vale? Bueno, vale, no juzgo. Estos adolescentes de hoy en día. ¿Ayudando a mi abuela con el internet? ¡Iker! ¿Qué pasa, abuela? ¿Te has caído? Que no se me conecta el wifi la cosa esta. A ver... ¡Esto es increíble! ¡Ya está! ¡Muchas gracias, hijo mío! A ver, vamos aquí, encendemos el wifi y ya está. Camilo no ha hecho los deberes. Que sí. Oye, pues dilo antes, ¿sabéis dónde está Conejo Malo? En la discoteca. A las 12 de la mañana, ¿qué me ves? Cara de... Cara tonto. Oye, lo digo yo, no tú, ¿vale? Se ve fenomenal. Gracias. Te subo la nota. Ya no tengo nada que buscar. Pero no te vayas. Por fin, mira, tienes retraso, firma aquí. El lápiz sin punta. Pues toma y firma. Ayer no me podía dormir y vi que no era el único. Hice un nuevo amigo y lo llamé Mosquiti. ¿Es un buen nombre? No lo creo. Bueno, seguimos con la historia. Mosquiti y yo nos hicimos muy buenos amigos. Y como yo no tengo amigos, tuve una idea. Le di de comer, no le gustó. Grabé con él, le di un baño. Muy mala idea. Hasta le puse mis pelucas, que tampoco fue buena idea. Hasta que descubrí que me estaba engañando con Larry. No aguanté más, le expulsé de mi casa y no se quería ir, así que le tiré contra la ventana. No dejes que nadie sea infiel. Hashtag Mosquiti cancelado. Vale, si te dicen elegir entre hablar todos los idiomas o hablar con los animales, ¿qué elegirías? Es que te imaginas poder hablar con los animales. Sería literalmente así. No, por favor, no. Lo siento, lo tengo que hacer. Por favor, que no te voy a hacer nada, no te voy a atacar. Ya, pero tengo aracnofobia. Por favor, hago lo que sea. Yo tengo una familia, yo tengo hijos. ¿Cómo? ¿Tienes familia? Sí, todos me están esperando en casa. ¿Se ha oído María? Sí, está. Ay, hola, Lucía, te uno. Vale, sí, está. ¿Qué tal? Pues yo muy bien, ¿y tú? Bueno, pues aquí, la verdad. Sí. Bueno, pues me han dicho que tú estabas hablando mal de mí en las espaldas. ¿Cómo? Yo no he hecho tía, eso, es que yo no sé ya si puedo confiar en ti o claro no. Claro que puedes, ¿sabes? O sea... No, ¿sabes qué? No, yo no he dicho nada. No, es que de verdad, hostia. Hola, Marcos, ¿qué tal? ¿Qué? Yo no dije nada de eso, o sea, dicen que yo hablé mal de ella en las espaldas. Yo solo le llamé mentira. Cuando veo un grupo de mi edad por la calle... Oh, ¿en serio? Nena, hacia aquí. Vale, a ver, haz como que estás con mi móvil. Ay, no, eso no, mejor vete. Ay, no, que parece que estás huyendo. Vale, ya están aquí, disimula. Espera, ¿de qué se ríen de mí? Ah, ahora, ¿no? La vida de un hermano mayor. Me levanto y lo primero que veo es a mi hermana pequeña molestando. Y recuerdo que tengo que hacer todas las tareas de la casa porque soy el mayor. Y cualquier cosa que hago, mi hermana pequeña me copia. Y no puedo hacer nada para evitarlo porque se pone a llorar y me echan la bronca. Y le dan cosas que a mí no me dieron hasta los 15 años. Lo que sí no tolero es que se pongan mi ropa. O sea, tienen su closet lleno, ¿por qué tienen que usar mi ropa? Y bueno, después de ocuparme de todo porque mis padres no están, ya me puedo ir tranquilamente a la cama. ¿Qué haces robando mis sábanas? ¿Qué? ¡Dámelas! Ah, ¿pero qué haces, niño? Oye, que venden en la tienda de al lado. No me pueden ver, soy un fantasma. Oye, pues yo así no me asusto, es que no vale. Bueno, que no importa. Vale, ¿y por qué a mí? ¿Por qué no a mi hermana que está en el cuarto al lado? ¿Por qué te elijo a ti? ¿Pero qué haces? Ay, lo siento. Oye, no, yo me voy de aquí. ¡Mis sábanas! Vale, ¿os acordáis de ese filtro que era como una raya que bajaba? He descubierto que se puede escribir, así que vamos a intentarlo. Vale, sí, está, a ver.
No, ¿cómo se hacía? A ver, era... ¿Qué es eso? Mi cara. A ver, voy a intentarlo así. Sé que no es así, pero no. ¡No! ¡Oh! Bueno. Porque mi cara se... A ver. ¡Oh, oh my god! ¡Oh my god! No sé cómo he hecho esto, te lo juro, no sé cómo. Cuando tu madre te pilla por la noche con el teléfono. Buenas noches. Buenas noches. ¿Te dejo la puerta abierta? No, no, cerrada, porfa. Venga, buenas noches. ¡Lo sabía! ¡Ven aquí! Cuando vas a casa de tu abuela. Hola, abuela, ¿qué tal? Ay, cariño, pues yo muy bien, ¿y tú? Pues muy bien, la verdad. He hecho arroz con huevo frito, tu comida favorita. ¿En serio? ¿No hacía falta? Sí que hacía falta, venga, siéntate a comer. Jo, gracias, estaba todo buenísimo. ¿Quieres más? ¿Te pongo más? No, pues venga, un poquito más. Bueno. Psst, Iker, ven. Toma esto para que te compres lo que quieras. Que no te vea tu madre, ¿eh? 5, 4, 3, 2, 1, manos arriba. Seguro que le va a encantar. Bueno, cuéntanos más sobre tu plato. Bueno, pues mi plato se llama chocolate a la mozzarella, que es muy típico en mi casa porque... ¡Suficiente! Tiene un sabor increíblemente amargo. Tiene un olor especial. Mente malo. Gracias, chef. Iker, ¿juegas a algo? No, lo siento, estoy ocupado. ¿Tumbado en la cama? Justo ahora iba a hacer los deberes. Pero si ni ha empezado el cole. Los de verano. ¿Qué? Pero... Que no puedo, ¿vale? Después. ¡Jo! Oye, ahora que papá y mamá se han ido, ¿hacemos algo? No, lo siento, me voy con mis amigas. ¿Qué? Pero... No, ni pero ni nada, adiós. Bueno, pues le pregunto a Marina. ¡No! Bueno, ¿qué habéis hecho este verano? No sé cómo contarte. Que nos lo cuente Camilo. Porque yo... A ver, ¿nadie quiere contarme nada? No sé qué contestarte. Pues no sé. ¡Danny Ocean! ¿Qué dices? Tienes que cuidar más de las cosas. Igual que cuida más de mí. ¿Qué? A ver, ¿qué está pasando aquí? Estoy enamorada. Oye, a ver, ¿a que me voy de clase? Qué lindo sería. Pues nada, adiós. Cuando tu madre te dice que estés preparado. Iker, escúchame. ¿Qué? Me voy a ir y cuando vuelva te quiero arreglado, ¿vale? Que nos vamos. Vale. ¿Cómo no estés arreglado? Horas después. Ya estoy aquí. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno, venga, vamos. Se cree que no he visto las cámaras de seguridad. Cuando tu madre se queja de que no sales de tu cuarto. ¿Qué? ¿No vas a salir de tu cuarto ni para decirme hola? Mamá, hemos comido juntos. Sí, y de repente has desaparecido, no sé por qué. Pero si llevo aquí 10 minutos. Bueno, 10 minutos... ¿Sabes dónde has estado todo el día? En el cole. Ay, mira, no me compares, ¿eh? Ahora que podemos hablar. Pero si estábamos hablando hace media hora. En la comida no vale, seguro que es porque estás con el teléfono. Y por eso pasas todo el rato en tu cuarto. ¿Y los deberes qué? ¿Qué tiene que ver? La mayor parte del tiempo aquí estoy haciendo deberes. Bueno, me tengo que... Alexa, ¿qué hora es? A ti no te voy a decir la hora que te crees. Vale. A ti no te voy a decir la hora que te crees. Vale. Ah, espera, ¿qué? No, ¿pero qué haces? ¡Era broma! Alexa, ¿qué temperatura hace? Pues mira, no te lo voy a decir, pero a tu lado seguro que frío. ¿Te imaginas? ¡Ay! Pues mira, no te lo voy a decir, pero a tu lado... ¡Otra vez! ¿Pero qué haces? ¿Pero qué te he hecho? A ver, Alexa, pon música. A ti no te voy a hacer caso, déjame en paz. ¿Cómo? Que te vayas y me dejes en paz ya. Alexa, me tienes que hacer caso. No, nos van a despedir. O te vas o me desconecto ya. Sí, tú desconecta. Cuando tu madre está por primera vez de tu lado. ¿Qué? ¿Dónde están? ¡Eso lo había pedido yo! Ay, no lo sabía. ¡Pues lo dije mil veces! ¡Es mi favorito! Tienes razón, dáselo. ¿Qué? ¿Por qué pones esa cara si le he dicho que te lo dé? ¿Estás de mi lado, mamá? Eso nunca había pasado. ¿Y ahora qué se supone que tengo que hacer? ¿Cómo que qué tienes que hacer? No sé, cuando estás de mi lado y no del suyo. Solo dáselo y ya está. Hoy en la casa de los Unzus. Descubrí TikTok hace poco y ahora me encanta. Quiero ser TikToker. ¿Qué haces? ¿De qué te ríes? Es que no sabes bailar. Marta siempre está celosa de lo que hago. Yo bailo desde que tenía 10 años. La gente dice que bailo bien, así que... Pues mienten. ¡Oye, Marta! Oye, ¿qué está pasando aquí? ¡Que Marta no me deja en paz! Es que siempre igual. Yo soy mejor que tú bailando. ¡Sal de mi cuarto! Marta, no le digas eso a tu hermano. Vale, pues estaba grabando un vídeo y me ha pasado esto. Literalmente el día que vuelvo a TikTok y rompo el aro de luz. Bueno, pues nada, ¿no? Otra cosa rota en mi corte. Lo bueno es que tampoco fue tan grave porque solo se cayó la protección. Y después de un rato lo pude volver a poner bien. Y espero que todavía me quiera porque... ¿No te dejas algo importante? No. ¿Y ahora qué te has dejado? ¿El estuche? ¿El móvil? Seguro que es el móvil, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿El cacaolat? ¿Te habías dejado el cacaolat? No, mamá, el cacaolat del desayuno lo llevaba, pero me faltaba el de la merienda. Uy, ya no llego.
Les presentamos nuestro nuevo producto, el iPhone 13. Y te preguntarás, ¿tiene algo de nuevo? Absolutamente nada. Solo los precios han subido. Pero ya sabéis que nuestro propósito es la innovación. Por eso hemos movido la cámara de aquí a aquí. Para que vuestra experiencia fotográfica mejore al 100%. Obviamente las tomas que acabáis de ver no están hechas con esto. Cómprate una cámara profesional. Te preguntarás, ¿es indestructible? ¡No! Compra el tuyo ya por solo 700.000 millones de euros. Queremos tu dinero. Bueno, pues estamos aquí con Rosalía. ¿Estás nerviosa? ¿Qué va? Para ti, ganar es lo importante. Creo que se trata de eso, ¿verdad? Ah, o sea, ¿qué crees que vas a ganar? Bueno, ¿y eso de que te caíste? Era la primera vez que pasaba. Bueno, ¿y cómo tuvisteis la idea para tu vestido? Navegado en diferentes aguas. ¿A qué te refieres? ¿Es verdad eso de que trataste mal a un camarero? Tengo la suerte de poder hacer lo que me da la gana. ¿Pero por qué? ¿No te gustó la comida? De que siempre puede sorprenderte, yo creo. Y bueno, te dejamos, que ahora vas al escenario, ¿no? Hacia la visión que yo tenga. Bueno, Rosalía. Hoy estaba aburrido y no sabía qué hacer, así que decidí sentarme a ver vídeos. ¡Y que hemos llegado a 1 millón en YouTube! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Hemos llegado a 1 millón en YouTube! Sí, yo también estoy igual. ¿Cómo? No sé qué hacer, o sea, no sé cómo reaccionar. Además de este, vamos a tener un nuevo integrante en la familia. No es esto. Bueno, ahora de verdad, muchísimas gracias a todos vosotros. O sea, me hacéis la persona más feliz, de verdad. ¡Es lo mejor! ¡Os adoro! Cuando tu madre hace el mismo fallo que tú... Iker, ¿pero qué haces? Es que no se va esta mancha. A ver, déjame... Mamá, que sé cómo hacerlo. Que lo estás haciendo mal, déjame hacerlo. Lo tienes que pasar por arriba. Pero si eso es lo que he hecho. No, pero si le das flojo no se va la mancha. Pues a ver si tú puedes. Que claro, si le das solo por abajo, pues mal le he dado por arriba. Y así se va. ¡Ay! ¿Ves? Es que no es posible. Que no se va y ya está. Yo siempre tengo la razón. Cuando sale tu nombre en un problema de matemáticas... Vale, abrí vuestros libros en la página 69 y Laura, ¿puedes leer el ejercicio 3, por favor? Vale, es el cumpleaños de Marta y Pablo le quiere regalar 3 manzanas. Si ya tiene una, ¿cuántas tiene que comprar? Bueno, pues venga, tenéis un minuto para hacerlo. Oye, Pablo, ¿quién es esa Marta? Ya empezamos. Pablo, ¿y por qué le compras manzanas? Ja. Y bueno, Pablo, ya que dice tu nombre, salto a hacerlo. ¿Pero qué? No tiene nada que ver. No es una pregunta, venga. ¿Qué te pasa? Sí, sí, ríete. El próximo tiene tu nombre. No. ¿Por qué no paras de usar el teléfono? Pero si solo lo he cogido para ver la hora. Sí. Estaba... No voy a llegar tarde. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Por el teléfono. Ah, sí, seguro. Es que no me apetece hacer nada. Por el teléfono. ¿Y ahora por qué tengo que usar gafas? Por el teléfono. Oye, ¿este boli no va? Por el teléfono. Por el teléfono. Pero si ni lo tengo. Cuando voy a publicar algo en Mejores Amigos... No, la normal no, por favor, a ver. Seguramente no la ha visto nadie. Cuando ves una peli con tus amigos... Oye, ¿y si vemos una peli? Vale, a ver, buscamos. Va. Ostras, han pasado 3 horas. Sinceramente, está en TikTok todo el rato. Sinceramente, yo también. Oye, ¿y si vemos esa de ahí? Sí, esa. A ver, yo ya la he visto, pero si quieres la podemos ver. Ponla. Ese es mi favorito. Uy, pues vas a llorar un montón en el final. A la peli no hagas spoiler. No he dicho nada, a ver, tampoco es para tanto. Y ese me suena un montón, a mí también me suena, no sé. Ah, es el de La Casa de Papel. Ah, es verdad. Ay, qué nervios, está nerviosa, yo también. Esto no lo han limpiado en años, ¿eh? Vale, subtítulos no hay. Psst, tú también estás aquí por el dinero, ¿no? Es que el nuevo iPhone está genial. Oye, ¿hacemos equipo? Ay, no, me está llamando mi madre. ¿Qué? ¿Pero cómo tienes tu teléfono? Ay, se trae uno de repuesto, nunca ha sido un campamento. Cuando le recuerdan al profesor que había deberes... Entonces por eso 2 más 2 no es 4, porque 4 más 4 es 8 y las vacas dan leche, entonces la leche... Vale, ya casi acaba la clase y no ha revisado los deberes. Pues es que 8 de 2... Bueno, ya es la hora, os podéis ir. Vale, adiós. Adiós, profe. Adiós. Y profe, había deberes. ¡Ay, es verdad! ¡Casi me olvido! Quedaros en vuestros sitios que voy a ver quién ha hecho los deberes. ¿Pero por qué lo dices? ¡Nos íbamos a ir! Iker, ¿tus deberes? Tu madre antes de un viaje... Iker, pero puedes venir, que vamos a llegar tarde. Voy, mamá. ¿Llevas todo? A ver, sí. Vale, ahora escúchame bien, no quiero parar en medio del viaje porque tú quieres ir al baño, ¿vale? ¿Necesitas ir al baño ahora? No, podemos irnos. Iker, por favor, ve al baño. No, ¿tú has ido? A ver, yo no, pero... Venga, vámonos. ¿Cómo me diga de parar? Ay, no, necesito ir al baño. ¡Cuidado! Mamá... ¿Qué? Podemos parar, es que necesito ir al baño. Iker, ¿pero qué te he dicho? Ya, pero es que en ese momento no necesito. No, pues no vamos a parar. Pues adiós. Cuando ves una peli de terror con tu madre... Mamá, ¿qué peli quieres ver? Cualquiera que no sea de terror. Vale, no, ¿sabes qué? Te voy a poner una de terror para que veas. No, Iker, como pongas una de terror, me voy. A ver esta. Iker, que no. Vamos a ver que no es para tanto. Mamá, tranquila, que son solo efectos especiales. No puedo más, no me gustan, no. Pero es que dicen que fue una historia real. Pero encima no me digas eso. ¡Quita esta peli ya! Pero si eso no da miedo. Dame el mando, vamos a poner una de comedia.
Bueno, clase, vamos a hacer un trabajo en parejas, ¿vale? Así que cada uno de vosotros buscará a alguien con quien trabajar. Oye, Martina, ¿quieres ir conmigo? Bueno, vale. Y si no, haré yo las parejas, así que venga. No hará falta. Venga, Martina. ¿Qué? Venga. Es que ya voy con Laura. Que ya tengo todas las ideas. Pero que no pasa nada, que no, el próximo... ¿Me has escogido a mí? Pero que el próximo... Es una traidora, una mala amiga. Oye. Que no me hables más, vete con tu amiguita si tanto quieres. ¡Profe! No, no, sigue, sigue, que me gusta el drama. Te ha dejado en visto. Psst, WhatsApp. ¿Qué? ¿Y si nos vamos de vacaciones? No sé, hay mucha gente mandando mensajes. Piénsalo, trabajamos todo el rato, nos merecemos un descanso. Tienes razón, Instagram. Otra vez, que soy Facebook, nos vamos un día de vacaciones. Ah, vale. Decírselo a Twitter. Twitter, ¿nos vamos de vacaciones? No. Pero que solo un día. No me importa iros vosotros. Bueno, pues TikTok, tú sí vas a venir, ¿no? Imposible, si me voy les da algo. Ah. Bueno, pues adiós WhatsApp. Adiós Instagram. Adiós Facebook. 5, 4, 3, 2, 1, manos arriba. Le va a encantar. Vale, ¿me puedes explicar el plato, por favor? Sí, mi plato se llama queso latte a la yogur con una pizca de orégano y es muy típico en las recetas que veo en TikTok. Ajá. Bueno, tengo que decir que me ha sorprendido. La mala presentación que tiene este plato. Oh, gracias, chef. Es como una mezcla entre salado y electricidad. Gracias, chef. Eso es malo. Oh, gracias, chef. En general yo le pondría un 10. Pero quitándole el 1. Oh, gracias, chef. ¿Cuántos años tienes? ¿Qué te importa? No seas grosero. Ofrécele una disculpa a Janet, por favor. No. Ay, ¿estás llorando? ¿Cómo que llorando? ¿Te puedes ir, por favor? Es evidente que no te caigo bien. ¿Y ahora te enteras? Pero no entiendo por qué. Por lo que le dices a la gente sobre mí. Solo le digo a la gente lo que quiere oír. Ah, sí, pues diles que te vas de este mundo. ¡Ah! Dice, eres muy grosera. ¿Cuándo, hijos de su puta madre, me has escuchado decir una mala palabra? Yo no soy una puta grosera. Vale, pues preparemos el examen. A ver, ¿qué puedo poner? ¡Las ecuaciones, claro! Si solo las hemos visto una clase, seguro que lo hacen mal. Y voy a hacer el examen de 100 páginas. Ah, no, me parece muy poco. Mejor 1000. Es verdad que estos ejercicios casi no los hemos hecho. Perfecto, pues los meto en el examen. ¿Y qué les dejo? ¿2 horas de examen? 5 minutos está bien. A ver, ¿qué más les puedo poner? Esto lo hemos visto, esto también. ¡Perfecto! ¡Esto no! ¡Al examen! Y bueno, ya he terminado. ¡Qué buena profesora! ¡Ay, por favor! ¿Es tuyo? Ah, sí. ¡Ay, por favor! ¿Puedo hablar con ella? Ah, sí, sí, claro. ¿Quién es la bebé Mayua Betona? ¿Quién es la bebé Mayua Betona? ¡Ay! ¡Mierda! ¡Mierda! No digas eso. ¡Mierda! ¿Pero qué le has enseñado? ¡Mierda! O sea, te dejo con mi bebé y esto es lo que haces. ¿Sabes qué? No te quiero ver ni cerca. ¡Fuera de aquí! No me lo puedo creer. Después de años estudiando y haber pasado por 4 coles diferentes... ¡Por fin! ¡Esta es mi última semana! Bueno, sin contar los exámenes para la universidad. Que no sé por qué los hago porque me voy a Estados Unidos, pero bueno. Estas últimas semanas han sido un infierno. Estudiar, estudiar y más estudiar. Y como que no me lo puedo creer que esto va a acabar. O sea, ¿va a acabar? Ya era hora, también te digo, no aguanto un año más. Pero lo malo es que tengo un problema. Que como acabo en 3 días, literalmente, mi mente ya piensa que está en verano. Ya está por ahí, de vacaciones, en la playa. O sea, que ahora el hecho de tenerse que poner a estudiar como que... No. Pero bueno, me tengo que fastidiar porque son exámenes. Pero bueno, voy a seguir pensando que acabo en 3 días y eso me mantiene feliz. Porque en esta época es difícil. Y bueno, ya os contaré qué tal. ¡Mamá! ¿Hola? ¡Mamá! ¡Marta se ha escapado! Espera, espera, espera. ¿Qué Marta? ¿Tu hermana? Sí, mamá. ¿Quién más? Ay, no sé. Hay muchas Martas en el mundo, mamá, ¿eh? ¡Mamá! ¡Todo el mundo está gritando! ¿Pero gritando de qué? ¿Qué está pasando? ¿Y desde cuándo sabes calar? Es que necesito que me digas qué está pasando, ¿vale? Espero que no la hayas confundido otra vez con una rata. Estará buscando a su crush. Rata, tú y ya sabes. Iker, ¿qué estás haciendo? ¿Qué pasa? Iker, tienes examen final mañana. Mamá, ya lo sé. Entonces, ¿qué haces tomando y no estudiando? No, mamá, no te preocupes. Dice, ¿pero cómo no me voy a preocupar si estás ahí? Lo tengo controlado, mira. He visto este vídeo en el que ponía que si usabas el audio te iba a ir súper bien en los exámenes. ¿Así que lo usaba en un vídeo? ¿Qué? Es que mamá, de verdad, te tienes que actualizar un poco. Ahora se estudia así. ¿Pero cómo puedes ser tan inteligente? Ya lo sé. ¿Pero qué he hecho? ¿Mal educando a mi hijo? ¿Esto de verdad? ¿Me estás volviendo loca? Hey, Iker, ¿qué tal? ¿Quieres venir al tri con eso con nosotros? ¿Alguien lo ha entendido? No, ni idea. Ah, ¿que ha dicho algo? Vale, busca posibles palabras. Voy. Vale, estamos entre cine, centro comercial, restaurante o... ¿lavandería? Hoy venden burritos ahí. ¿Qué? Bueno, vale, venga. ¡No se decide! ¿Y ahora? Hay que usar el plan B. Sí, sí, sí. ¿Cómo que sí? ¿Te estás burlando de mi abuela? No, mira, ¿sabes qué? No me vuelves a hablar nunca más. Pero si no me has dicho eso. Reaccionando a mis notas de Eva. No, es más, ay, ay, ay. Oh my god. ¡Venga, coño!
Bueno, yo me voy a Estados Unidos, así que... Lengua. Voy a decir... ¿6? Es que no quiero... ¿Qué estás tratando de decirlo? 7.5. ¡Bueno! ¡Eh! Vale. Este es la historia española. 7. 7.25. Oye, está yendo muy rápido, ¿no? Está pasando todo. Necesito procesarlo. Más de un 9. Te lo juro que me haya sacado menos de un 9 en inglés. 9.75. Bueno, vale. Eso es un 10, cabrón. Bueno, matemáticas difíciles. Vale, matemáticas. Matemáticas. No aplico. 6. 8.55. Física. ¿Esta es la última? No. Espero que más un 8. Física. Oye, no más de un 8. Un 10. Un puto y así, redondo, un 10. Es físico, físico. No sé cómo. No, vale. La economía de la empresa. Y no me fue, economía me fue bien. Un 9 más un 9. 9.75. ¡Bravo! ¡Qué puto divertido! 13.201. ¡Hostia puta! 13.3. Fuimos al evento de inauguración de la nueva atracción de PortAventura y fue increíble. Pasamos todo el día en el parque hasta la hora del evento, que empezaba a las 7, así que mientras tanto nos montamos en todas las atracciones que pudimos. Y no os podéis imaginar el calor que hacía, o sea, literalmente íbamos de sombra en sombra. Nos montamos en el Furious Baco, en el Shambhala, obviamente, y hasta en algunas atracciones de agua porque hacía demasiado calor. Y cómo no, no podía faltar la montaña rusa más alta de Europa, que era la primera vez de mi amiga y su reacción es la mejor. Es que todo pasa tan rápido, vas a 180 km/h. Valió la pena hacer la fila. Y bueno, cuando llegó la hora del evento nos pusieron esta pulsera para poder entrar. Y cuando llegamos todo estaba lleno de cámaras, parecía el rodaje de una película. Y bueno, tuvimos que esperar un poco hasta que cerrasen el parque para que empezase el evento y así The Gref pudiese empezar su directo. Y mientras tanto nos montamos en la nueva atracción. Y de verdad nadie me ha dicho que diga esto, pero os la recomiendo un montón. O sea, superó todas mis expectativas, es increíble. Si vais tenéis que ir a probarla. Y bueno, después del evento todo el parque estaba cerrado, menos algunas montañas rusas. Y como el parque estaba cerrado y no había nadie, nos pudimos montar nosotros solos. Y en el atardecer, o sea, es que fue el mejor momento. Y para finalizar el evento pusieron música y también dieron comida, bebida. Y de verdad fue uno de los mejores días. 5, 4, 3, 2, 1, manos arriba. Le va a encantar. Vale, cuéntenos un poco sobre su plato. Bueno, pues mi plato se llama choco mojado a la pimienti y es muy típico en el pueblo de mi amiga. ¿Y qué significa para usted? Es muy especial para mí porque mi abuela... Bueno, sí, no me cuentes tu vida. A ver... Tienes que entender que esta es una competición para los mejores. Y tú eres uno de ellos. Gracias, chef. Si empezamos por debajo de la lista. Oh, gracias, chef. Este plato me da ganas de volar. Gracias, chef. Directamente hacia un avión. Oh, gracias, chef. Y bueno, el plato general me parece... espectacular. Mente asqueroso. Oh, gracias, chef. ¡Abre la puerta! ¿Te ves tan extraña, mamá? Nada que un abrazo fuerte y tu cariño no puedan arreglar. Hoy estaba tranquilamente editando cuando de repente veo que me están llegando un montón de notificaciones por Instagram. ¿Qué? Así que decido entrar para ver qué está pasando. Y al entrar en mis solicitudes veo que hay un montón de gente que me está mandando el mismo mensaje. Así que decido leerlo. Y bueno, básicamente sobre una señora que se llama Teresa Fidalgo. O algo así. Que se supone que murió hace 27 años y no se lo mandas a 20 personas vas a morir, bla, bla, bla. ¿Pero sabéis qué es lo peor? Que pone que si no le mando ese mensaje a 20 personas va a dormir a mi lado. Y yo sí, con este calor te tiro por la ventana, vamos. Así que bueno, yo decidí ignorarlo porque obviamente no va a pasar nada. Y es por si os llega a vosotros que sepáis que no pasa nada. Es todo falso. Casi olvido mi móvil, lo siento. Hoy me he despertado como un día normal, he salido de la cama, he saludado a Coco. Cuando de repente entro a TikTok y lo primero que veo es esto. ¡Ya somos 12 millones! Oh, eso pensaba, hasta que de repente... ¿Quién está haciendo esto? Ahora estoy confundido. ¿Hemos llegado o no? Porque vosotros no paráis de cambiar el número. Literalmente tenéis el poder. ¿Y ahora yo qué hago? Así que sí, no me queda de otra que quedarme observando hasta que vosotros decidáis que yo llegue. Estaré esperando. Vale, a ver, necesitamos nuevas alarmas. Ok, ¿qué te parece este? ¿Pero tú qué quieres? ¿Que se queden sordos? No, necesitamos algo más tranquilo para que se levanten con felicidad. Ah, claro, claro, como este. Perfecto. Necesitamos alarmas nuevas, venga. ¿Ideas? Sí, ¿qué te parece esta? ¿Quieres que se duerman? No. Necesitamos algo que les despierte, para eso es una alarma. Vale, ¿esta? Perfecto. Little family meeting over here. Excuse me. Let me get a couple of y'all. ¿Qué?
¿Qué acabo de ver? Claro, de verdad, la gente que hace esto, no sé, ¿todo bien? Luego estoy yo, ¿sabes? Que veo una araña en esa pared y no me atrevo a sentarme en ese sofá. Ella va ahí y las coge como si fuese un animal. Ahí, venga, vamos a acariciarlo. ¿Qué? Puedes perfectamente ver que hay arañas, dejarlas estar, ¿no? Pero cogerlas, ya de paso, si quieres, cómetelas. Además, ¿qué arañas son esas? Yo había pensado que son pelos. ¿Cuándo no quieres contestar una llamada? Hola, ¿qué tal? Que estoy aquí en el coche. Oh my god. Ayuda. Are you good? Genial. ¿Qué hacía ese dron? Ese dron se acaba de chocar con mi ventana. Literalmente, estoy aquí viendo TikToks tranquilamente, ahora mismo. Y escucho de repente un golpe, yo pensando que había sido un pájaro que se había estrellado, literalmente. ¿Qué hace este dron fuera de mi ventana? ¿Qué concha hace ese dron, literalmente, fuera de mi ventana? Y veo, y hay un dron. Ay, ¿dónde está mi ventana abierta? Y se queda aquí. Literalmente, ¿qué concha está pasando? No sé yo, pero creo que está completamente ilegal pasar drones por edificios para grabar o lo que sea que estuviese haciendo ese dron, pero si no, ¿qué concha está haciendo si no está grabando? Porque todo mi apartamento son ventanas. No es la primera vez que escuchaba ese sonidito, pero obviamente pensando que el dron no iba a estar en mi nivel, pero solo se ha quedado en mi nivel. What the fuck. Literalmente ahora estoy así, puedo estar así, pero imagínate que tal vez estoy en mi cama, no sé, y estoy sin camiseta o lo que sea, no sé, qué concha. Bueno, tal vez estoy exagerando todo, pero vale, estaba paseando por aquí y me encontré un juguete un poco raro. Como podéis ver, hay un montón de juguetes, pero hay uno en específico que es demasiado turbio. Vamos a hacerlo funcionar. Record and remix. When I turn red, say something. Here we go. ¿Algo? Oh, sí, papi. Hace dos días estaba tranquilamente haciendo un directo. Por cierto, muchísimas gracias a todos los que os unisteis. Fuimos tendencia. Cuando de repente leí un comentario que decía esto: un like por los ikerunzuanos y su patrón. Y yo como, espera, ¿qué? ¿Qué acabo de leer? Obviamente entiendo el comentario, pero ¿cómo que ikerunzuano? No sé cómo ha salido ese nombre, pero ¿no creéis que es un poco raro? No sé, seguro que hay uno mejor, como ikerunzumitos. Bueno, ese creo que es peor. Así que yo creo que por fin ha llegado la hora de que os pongáis un nombre. Quiero que en los comentarios cada uno deje su idea. Y el comentario con más likes será el ganador. Será el nombre. Pero eso es mío, ¿eh? Oye, tía, he escuchado que tú cuentas como súper bien, ¿no? Todo el mundo lo dice. A ver, sé que todo el mundo lo dice, pero no lo sé. A ver, sí o no, es fácil. Bueno, sí, pero es que, a ver, yo canto desde pequeñita, ¿sabes? Como todo el mundo me decía, ay, Martina, cantas súper bien, y yo ya. Tía, no te he preguntado toda tu vida. Dime algo. Vale, a ver, canta Somewhere Over the Rainbow. Ay, es que me da un poco de vergüenza. A ver, tía, ¿vas a cantar o no? ¿Pero qué? Tía, es increíble cómo nadie te ha dicho la verdad. No sé quién le enseñó a mentir a la gente que te decía que cantabas bien, pero Dios. ¿Sabes qué sería mejor? Que cantes igual que Michael Jackson ahora. ¿O por qué no mejor vas a un show de comedia? Porque... ¡Fuera de mi casa! Ay, ¡fuera tío. De mi casa! Imagínate que te hicieran luchar a ti y a 23 personas más, pero solo una puede sobrevivir. ¿Te atreverías a participar? Después de una larga guerra, el Capitolio decidió castigar a los 12 distritos, haciendo luchar a dos jóvenes de cada distrito, pero solo uno puede sobrevivir. Sinceramente, yo creo que de todos esos distritos yo estaría en el 3. ¿El de los ingenieros? Porque son muy inteligentes. ¿Tú? ¿Inteligente? Oye, pues yo estaría en el 1, el de los tallistas. Con los artistas y ricos como yo. No. Tú deberías ir al 8, al de la ropa, a ponerte las pilas, que ahí son muy trabajadores. ¿Y tú en cuál estarías? Yo obviamente en el distrito 2, mineros y policías, que ahí están los hombres más fuertes y protectores. Vale, me arrepiento de haber preguntado. Ay, ¿sabes qué? Yo mejor en el 10, el de los ganaderos. ¿Qué dices? Yo sé nunca. ¿Y qué haríamos en el 9 y el 4, que son los pescadores y los cereales? Es verdad. Y después el 7, el 11 y el 12, porque sin ellos... Bueno, ya, que es mi vídeo. Ay, vale. ¿Y tú? ¿De qué distrito serías? Descúbrelo el 17 de noviembre en cines. Cuando estás haciendo el examen, pero la profesora no se calla. Vale, clase, todo el mundo preparado porque tenemos uno de los exámenes más importantes. Voy a empezar a repartir. Gracias. Este examen es un poco más fácil, así que solo va a durar 7 horas, ¿vale? Ni más ni menos. Esto lo hemos dado. Nada de hablar durante el examen, ¿vale? Que puedes distraer a los demás. Ok, ¿podéis empezar? Ya, no tengo reloj. Vale, Iker, tú puedes, tranquilo. Oye, se me ha olvidado deciros que en el ejercicio 3 hay un error, ¿vale? Yo no sé muy bien cómo hacerlo, así que os fastidiáis. Esto es súper... Iker, ¿qué hemos dicho de hablar? ¿Quieres salirte fuera? ¿Y con un 0? Ah, sí, no, pero ya puede hablar lo que quiera. Eso, recordad estar calmados, ¿vale? Igualmente vas a suspender, pero bueno. Vale, si me concentro lo puedo hacer. Recordad lo que hemos visto en clase, ¿vale? Y no quiero a nadie haciendo trampas.
Ah, y por favor, limpieza, ¿vale? Es importante. ¿Alguien tiene una calculadora que le podéis dejar a Elber? ¿Galarda? ¿Qué día hace hoy, no? Bueno, después del fin podéis disfrutar. Y si alguien tiene una pregunta, se fastidia. Oye, Iker, como no parece aburrido distraer a tus compañeros, te vas de clase. Sin ver al amor de mi vida, mi perro Coco. Y hoy va a ser la primera vez que me vea después de 4 meses de estar separados. Así que quiero hacer un experimento. Quiero ver si Coco me reconoce si paso al lado de él mientras lo pasea. Así que bueno, el primer paso era coger el vuelo de Los Ángeles a España. Y ya al estar cerca de casa, mandarle un mensaje a mi hermana para que sacase a Coco. Y no voy a mentir, sí que tenía un poco de miedo de que me hubiese olvidado, pero bueno. Dios mío, me estoy muriendo de nervios. Como no me reconozca, me voy a morir. Coco, mi amor. ¿Qué pasa, Coquito? ¿Qué pasa? Vale, alumnos, he decidido ser buena y esta vez solo van a ser 50 páginas de examen, ¿vale? Ok. Oh, qué buena ha sido, ¿eh? Pensaba que no se iba a hacer de 200. Gracias, profe. ¡Hala! ¿Pero cuántas páginas son esto? Clase, el examen es de 10 páginas. ¿10 páginas? No quiero quejas, que es todo lo que hemos visto en clase y tienes suficiente tiempo para completarlo, ¿eh? 2 horas. Y he sido buena. Vale. Toma. Ya ves. Gracias. Vale, clase, son 3 páginas y tenéis suficiente tiempo, ¿vale? No tengo reloj. ¿Cómo que 3 páginas de examen? Sí, lo siento, sé que es un examen largo, pero sé que podéis. Venga. Oye, nos vamos a quejar, ¿eh? Esto no es normal. Venga, que ya no queda nada. Gracias. Vale, clase, en el examen de hoy tenéis que dibujar algo que hayáis hecho este fin de semana que os haya hecho felices. Y no, no puede ser jugar Fortnite, ¿ok? Nos hacen trabajar un montón, de verdad. Sí, puede ser un dibujo de palitos, ¿vale? Y tenéis 3 horas, pero si necesitáis más, me decís. Y después, ¿qué? ¿Por qué no nos gusta ir al cole? Mamá, ya me han entregado las notas. ¿Me las puedes firmar, por favor? A ver. Nada mal, nada mal. Se ve que has mejorado en matemáticas, en inglés. ¡Oh! Un 7. Sí, pero solo en esa. Mamá, ¿solo en historia? No. No pasa nada, no pasa nada. Es solo una materia, ¿no? Es solo una materia. No. Mamá, me han dado las notas. ¿Me las puedes firmar, porfa? A ver. 10, 10, 10, 9, 10. Ah. 9,9 y tu clase un 10. Pero mamá, son casi todo 10s. O sea, ni llegas a la nota media de tu clase. Mamá, me han dado las notas. Ay, a ver. Ay, pero qué buenas notas. Bueno, a ver, se pueden mejorar, pero oye. Participación un 8. Estoy orgullosa. Vamos. Hay que mejorar un poco, pero sé que tú puedes. Venga, te las voy a firmar. Sí, mejor. Y por eso yo le dije, es que no puedes tener un hipopótamo de mascota, tío. Va y se lo compra con... Oye, ¿me estás escuchando? Claro. Es que tienes un grano. Ya empezamos. Hola, porfa, déjame como regalo de Navidad. No, muchas gracias. Búscate un hobby menos raro. Que te lo juro que no te va a doler. O sea, es solo... ¿Pero qué te ha hecho mi pobre grano? Va a ser súper rápido, te lo juro. ¡Fuera! ¡No te vayas! ¡No! ¡He dicho que vengas aquí! ¡Aléjate de mí! Molestando a mi último seguidor, parte 6. Vamos a preguntarle por qué me sigue. A ver qué dice. Pero vamos a decirlo como enfadados, como ¿por qué me sigues? Vale, lo ha visto. Bueno, al final le escribí todo esto y no me contestó. Siguiente persona. Vamos a preguntarle por qué me sigue. El permiso me lo doy yo. Después me pide perdón, pero yo no lo acepto. El daño ya está hecho, no aceptamos disculpas. Gracias y adiós. Vale, infectados. Señor, ¿qué pasa? Que ya es 2021. ¿Que ya es qué? Oh, me voy, me tengo que ir porque un placer haberos conocido, pero me voy. Un placer haberos conocido, Adiós. Que lo pases muy bien. ¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Ah, pasa, que te toca este año. Perfecto. 2021. Vale, necesitamos ideas para el nuevo iPhone. Yo tengo una idea. Podemos, en vez de hacer otra cámara, juntarlas todas en una súper potente. Que tenga altísima calidad y pueda hacer zoom a kilómetros. No. ¿Más ideas? Señor, yo tengo otra propuesta que le va a encantar. He encontrado una manera de hacer una batería que te dure para siempre. O sea, la cargas una vez y ya está. Para siempre. No, pero si eso nos va a costar un montón. Pero señor, tenemos los recursos suficientes. Shh.
He dicho que no. Vale, venga, ¿más ideas? Yo también tengo varias ideas. Yo le añadiría otro chip para que vaya más rápido, otra cámara, lo haría un poquito más grande. A ver, no podemos avanzar tanto que si no después para el 20 no tendremos nada nuevo. Y después que lo quieres hacer mejor. Ay, qué complicado todo. Yo literalmente lo que haría es lo mismo que el 14, pero cambiar de cargador. Total, ¿lo van a comprar igualmente? A ver, pero tú eres inteligente, me encanta tu idea. Ya está, nuevo iPhone. ¿Dónde? No, 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 por favor. Lo sentimos. Debido a un alto tráfico de personas rezando, Dios no se encuentra disponible en estos momentos. Por favor, espere. Por favor, Dios mío, por favor, me van a matar. Entendemos su preocupación y valoramos su problema. Por eso será atendido lo antes posible. Hola, gracias por esperar. ¿Con quién hablo? Hola. Bueno, ya se habrá resuelto el problema. Por favor, valórenos del 1 al 5 en... A lo que yo vine fue a esto. ¿Sabes esos momentos vergonzosos de la vida? Pues hoy me ha pasado uno. No, es que además con gente que no conozco. Como ya sabéis, yo voy a la universidad. Aquí en Estados Unidos. O no lo sabéis, no importa. Y aquí las clases son gigantes, ¿vale? O sea, hay algunas... En las que caben como 200 personas, tienen escaleras y eso. Y yo normalmente me siento hasta atrás. Porque no quiero que nadie vea lo que estoy haciendo en mi ordenador. ¿Algún problema? Ahora que lo estoy contando, me viene todo otra vez en la cabeza. ¿Y sabes lo que quiero hacer? Exactamente. Bueno, pues ayer estaba tranquilamente yo hasta atrás de la clase, escuchando a la profesora, usando mi ordenador. Hasta ahí todo bien. Y cuando os digo que yo siempre, pero siempre, reviso a ver si mis alarmas están desactivadas, porque nunca quiero que me suenen en clase. Ayer, antes de entrar a clase, también revisé las alarmas para ver que estaban desactivadas. Ah, pero ahí viene iPhone. Bueno, en verdad es mi culpa, no sé de qué me quejo. La cosa es que para los que tengáis iPhone ya sabréis que hay un tipo de alarma que es diferente, no son las alarmas normales. Y yo antes solía ponerme esa alarma, ¿vale? Me ponía esa alarma que te mide cuánto vas a dormir, bla, bla, bla. Y no son las típicas alarmas de iPhone que son así, sino es este tipo de alarmas. Más calmado, mejor. El día de antes, o sea, domingo, yo dije, oye, ¿sabes qué? Me voy a poner esa alarma porque me quiero levantar más tranquilo. No con las típicas alarmas de iPhone. Pero nunca me sonó. No sé por qué, nunca me sonó. Bueno, ahora sí que sé por qué. Estábamos tranquilamente en clase y la profesora había puesto musiquita de esas de como relajación mientras todos hacíamos un trabajo. Y después llegó la hora de revisar el trabajo. Entonces la profesora apagó la música y empezó a corregir. Vale, el problema es que de repente empecé a escuchar una musiquita. Y yo diciendo... A la profesora se le ha puesto la música sin querer. No la ha pausado bien, ¿sabes? Yo, claro, mirando a la gente porque la gente también estaba como... Pero, ¿de dónde viene esa música? Y la profesora la ha apagado. Y yo también me estaba riendo con ellos. Diciendo como... Se le ha olvidado apagarla bien. Ay, Iker, el karma. Para los que no lo sepáis, ese tipo de alarmas... Las de iPhone que me ponía... Van de suave... Al volumen más alto de la historia. Y la cosa es que no vibra, no vibra el móvil. ¿Cómo quieres que sepa que es mi alarma si no me vibra el bolsillo? Eso suena muy mal. Entonces cada vez se escuchaba la musiquita más alto. Y yo diciendo como... Pero ¿por qué no la apaga? ¿Por qué será, Iker? ¿Por qué será? Te lo juro, la gente estaba mirando así como... O sea, imagínate, 200 personas. La gente estaba mirando así como... Pero os lo juro que cada vez sonaba más alto por toda la clase. Hasta que la profesora se para y empieza a mirar así y yo... ¿Por qué no paras el vídeo, que es tu música? Pues no. No era su música. Después de un minuto, al inteligente de Iker se le ocurre tocarse el bolsillo y darle al botón de volumen. Que para los que no sepáis, así se apaga la alarma, si tienes una alarma encendida. Pues... ¡Resulta! Justo al darle al botón, se para el sonidito. Resulta que la alarma que me había puesto era solo para los días entre semana. ¡Viva la vida! Por eso no sonó el domingo. Y esa alarma no me aparecía como activada. Toda la clase, 200 personas, mirando hacia atrás. Repito, nos dirá. Cuando te digo que al tocar el botón se me paró el corazón, levanto la cabeza y veo a todo el mundo mirando. Yo... Y si no podía ir a peor, al disculparme, me sale un gallo. Mira, yo ya es que te lo juro. ¡No puede ir a peor! Estaba por YouTube tranquilamente viendo vídeos, cuando de repente me ha salido un vídeo de un chico encontrando los nombres más raros de sus suscriptores. Me ha entrado curiosidad, así que vamos a hacerlo. He estado un rato ahí buscando y hay unos buenísimos. El primero de todos que he visto es... El Pepe. Sí, no lo he dicho yo. ¿Qué nombres son estos? La pip fresita. ¿What? Vale, ahora viene uno que podría ser perfectamente el nombre de un villano. El bicho. ¿Sí o no? O sea, por favor. O también podría ser la cucaracha de tu cuarto, pero bueno. El que viene ahora es... muy poético. Ah. Hipogrilo. ¿Qué se supone que tiene que significar eso? Y por último, uno que parece que vamos a poseer a alguien. ¡Atajarás! Por favor.
Por favor, tengo miedo. Y bueno, ya sabes, si quieres aparecer en alguno de estos vídeos, solo te tienes que suscribir. Y el otro día estaba con mis amigas paseando por el pueblo, cuando de repente llegamos a un camino muy oscuro en el que había una verja medio abierta. Y cómo no, decidimos entrar a investigar. Como era un sitio abandonado, no había nada de luz, así que estuvimos todo el rato usando las linternas. Después de estar un rato andando, nos encontramos con una mini iglesia que parecía que llevaba ya un tiempo abandonada. Pero aún así vimos que alguien había dejado una flor en la puerta. Y bueno, después de investigarla un poco por fuera, nos pareció ver una luz dentro, así que decidimos ir a llamar. Pero bueno, después de llamar a la puerta y probar el supuesto timbre, no pasó nada, así que decidimos seguir investigando. Y mientras nos íbamos, escuchamos unos ruidos, pero bueno, pensamos que era solo nuestra cabeza, así que seguimos andando. Vimos que el sitio era enorme y estaba completamente abandonado. Como estaba todo súper oscuro, al alumbrar las ventanas, nos parecía ver formas, como si hubiese gente observándonos. Pero bueno, nosotros seguimos investigando y lo que encontramos después... Después de más o menos media hora paseando por ahí, y después de llamar a otro timbre que encontramos, vimos que había unos caminos que iban hacia el bosque. Y nos entró curiosidad, así que decidimos seguirlos. Abrimos una puerta y vimos que había una mesa con tonos un poco raros. Y en ese momento pensamos que los bichos eran lo peor, hasta que de repente... Encontramos esta casa abandonada en medio del bosque, que hasta tenía como una piscina. Y vimos que la puerta estaba abierta y las ventanas tenían barrotes. Pero ahí es cuando de repente empezamos a escuchar un montón de ruidos. Y salimos corriendo lo más rápido que pudimos. Vale, he visto mucha gente usando este filtro de aquí, que supuestamente te hace verte como una Barbie. ¿Yo? ¿Como una Barbie? Así que vamos a probarlo. Y contigo también. A ver, espera, este no. Tengo miedo. Me llamo María José, me gustan los libros. Pues así soy. Y la queso. No sé ni qué pensar. Y a ti completamente te han ignorado, ¿eh? A ver, voy a intentarlo otra vez. Porque me han puesto una cámara y me han puesto 7 dedos más. Vale, yo me veo así, pero ¿y Coco? Hoy me he despertado en Grecia con una misión. Hace unos meses vi un vídeo en el que salió esta foto, que lo llamaban uno de los sitios más bonitos de Grecia, y desde entonces siempre he querido verlo en persona. Y ya que estamos en Grecia, lo tenía que encontrar. El único problema, que no pone la dirección, así que nos iba a tocar buscar. Lo primero que hicimos fue subir a la Acrópolis, que como podéis ver, era increíble. Y como es uno de los sitios más altos de Grecia, intenté buscar por arriba a ver si veía algunas casas blancas que se parecieran a las de la foto, pero no hubo éxito. Después el sitio se empezó a llenar de gente, así que decidimos irnos. Y como hacía mucho calor, decidimos parar a tomar algo, y obviamente me tomé un café con hielo, como siempre. Y seguimos con la aventura, pasando por esto de las tiendas que nos daba frío porque hacía muchísimo calor. Y bueno, después de todo un día buscando y sin éxito, decidimos subir a otro mirador en el que sí se veía toda la ciudad. Y ya estaba atardeciendo, así que no teníamos mucho tiempo para encontrarlo. Lo bueno es que desde el mirador vimos un sitio en el que había un montón de casas blancas, así que decidimos ir ahí a ver. Ya estaba a punto de atardecer, así que nos teníamos que dar prisa para, obviamente, verlo con luz, así que nos metimos por un montón de sitios. Hasta que después de una larga búsqueda, pasé por una calle que se parecía, pero yo dije, no puede ser. Y vi otra vez la foto y sí, era esta calle, pero mira cómo está ahora. Pero bueno, aún así me encantó pasar por todas las calles y sitios súper bonitos de Atenas. Y ver el atardecer desde ahí fue increíble. ¡Ostras, María Luisa! ¡Anda, Carmen! ¿Qué tal estás? Cuéntame. Pues súper bien. La verdad es que desde que nos vimos me casé y ayer nació mi tercer hijo. ¡No me digas! ¿En serio? Sí, sí, sí. No podíamos estar más felices. Ay, pues de verdad, os deseo lo mejor. Sé que lo mejor os va a pasar. Oh, muchísimas gracias. ¡Una roca! Vale, vale. Este es el plan. Mi experiencia en la premiere de Dragones y Mazmorras. Como la premiere era Madrid, lo primero que hicimos fue coger un tren de Zaragoza a Madrid. Yo literalmente traía toda la ropa que me iba a poner en una bolsa. Y obviamente no podía faltar el Realme. Y bueno, cuando llegamos a Madrid, lo primero que hicimos fue ir al hotel. Y como llegamos súper justos, ya era hora de cambiarnos e irnos. Lo bueno es que cogimos un hotel que estaba muy cerca de donde iba a ser la premiere, así que no tuvimos que ir corriendo. Y bueno, cuando llegamos vimos que había muchísima gente haciendo fila, ya todos preparados para ver la peli. Y todo por dentro estaba decorado con el lanzamiento de Realme 10. Mirad el cofre que me dieron con el teléfono, me encanta. Y bueno, después de un rato esperando ya entramos y aquí nos dieron palomitas. Y mi hermana y yo escogimos los mejores asientos para ver la peli. Aquí ya preparados con el Realme. Y bueno, cuando todos ya llegaron y se sentaron, nos hicieron como una introducción a la peli. Y después empezó la película. Y bueno, tengo que decir que me pareció una película súper graciosa. Te lo juro que tiene unos momentos en los que todo el cine nos reímos. Así que si os gustan las pelis de comedia, os la recomiendo. Y si la queréis ir a ver al cine, estará disponible el 31 de marzo. Así que ya lo podéis disfrutar. Y también decir que esto ha sido posible gracias al acuerdo entre Realme y la película Dragones y Mazmorras con el lanzamiento de Realme 10. Así que muchísimas gracias por la experiencia. Y de verla en los cines. Cuando ves que los demás escriben más que tú en un examen... Vale, este es un examen importante. Iker, tu examen. Gracias. Terminé. Wow, una hoja entera. ¿Pero cuánto está escribiendo? Yo solo he escrito una hoja. Oye, que tampoco hay que escribir la Biblia. Profe, ¿me das otra hoja, por favor? No puede ser, me he olvidado algo, bueno, seguro. Bueno, ya está, dadme los exámenes. No, todavía no, que me he olvidado. Cuando tienes el poder para que no te delaten... ¿Qué haces cogiendo el teléfono? Estabas castigado. ¿Por qué lo quiero usar? Pues se lo voy a decir a mamá. Oye, no, siempre quieres molestar. No, Iker, es que estás castigado. Ah, vale, vale, cuéntaselo, cuéntaselo. ¿Quieres que se lo cuente? Pero... Nada, nada, tú cuéntaselo, cuéntaselo. Después yo le diré lo que hiciste ayer, claro. ¡No te atreverías! Uf, sí que me atrevo. ¡Mamá!
Cuando tienes que bajar a saludar. Bajar a saludar que hay visita. Ay, no, hay que bajar a saludar. Yo no voy a bajar. No, yo no bajo, o sea. No lo digo otra vez. Ay, no, hay que bajar sí o sí. Tengo una idea, vamos tú y yo juntos, ¿vale? Buena idea, vamos. Vale. Ay, no, mejor me quedo. Vale. Martina, ¿dónde estás? Que me da vergüenza. Teníamos un trato, baja. Hola, Iker, ¿qué mayor estás? Ah, hola. Cuando tu mejor amiga no va al cole. Ya estoy aquí. Oye, ¿dónde está Marta? Que no la he visto por ningún lado. Creo que hoy no ha venido. Qué buena broma. Que no es broma. ¿Pero cómo va a faltar? ¡Ella nunca falta! Venga, sentaros que empieza la clase. Bueno, ya vendrá. Seguro que viene. Es que no me lo puedo creer. O sea, ¿cómo ha podido dejarme solo? Mira. Ah, que no ha venido. ¿Y ahora con quién voy a estar en el recreo? ¿Y a quién le voy a contar todas las cosas? ¿Por qué no has venido? Que no me importa, no me dejas... ¿Favoritismo a la familia? Mamá, no me encuentro muy bien, creo que tengo fiebre. ¿Cómo vas a tener tú...? A ver... Uf, estás muy caliente, ¿eh? ¿Puedo no ir al cole? ¿Cómo no vas a ir al cole? ¡Claro que vas! Pero... Ay, no, ¿estás bien? ¿Te encuentras mal? Sí, sí, me encuentro muy mal. Hoy no vas al cole, ¿vale? Hoy te quedas aquí en casita para ver pelis. Vale. Ah, claro, al pequeño sí, ¿no? Siguiente. Sí, voy. Señor, me temo que tengo malas noticias. ¿Malas noticias? Su madre lleva mucho tiempo en coma. Puede que no despierte. Ay, no, por favor, por favor. Y hemos probado todos los métodos posibles. No hay nada que se pueda hacer. Ah, espera, creo que hay algo que puedo hacer. No, señor, que ya le he dicho que no se puede hacer nada. No se preocupe, solo mire. ¡Y que otra vez usando tu teléfono! ¡Santa pantufla! ¿Ves? Te lo dije. Estás todo el rato con el teléfono. Ven aquí. ¡Genial! Ahora sal corriendo. Cuando tus padres se van de casa. Bueno, nos vamos. Te quedas al mando, ¿vale? Que eres el mayor. Vale. ¿Qué? ¿Por qué él? Porque es el mayor. Me voy. Oh, bueno, yo me voy a ver una peli. No, te prohíbo ver una peli. ¿Qué? Pero si yo puedo hacer lo que quiera. Ahora yo mando en esta casa. Y tú, ya no puedes estar con el móvil. ¡Alá! Tengo una idea. ¡Ups! Iker, ¿pero qué has hecho? ¡Es un desastre! Bueno, lo vas a tener que recoger antes de que venga mamá y papá. ¿Cómo que yo? Si tú has hecho todo esto. Ay, lo siento, es que eres el mayor y tienes la responsabilidad. Es que literalmente... Shh, ¿qué va a empezar? ¿Qué va a empezar? O sea, fuimos a la fiesta caminando porque el Uber no quería venir a recogernos. Oye, shh, ¿no ves que estamos viendo la peli? Por favor, un poco de respeto. Oye, te callas tú, ¿vale? No, a mí no me callas, ¿eh? Te callas tú. Ya te digo yo que esta peli es mi favorita. Oye, señor, ¿se puede callar, por favor? ¿Me estás callando? Sí, te estoy callando, ¿vale? A ver, yo puedo hablar con quien quiera, ¿vale? Por eso he venido con mis amigos. No me importa, cállese. ¿Me está callando? Cuando tu madre dice que no tiene hijo favorito. A ver, que yo no tengo favoritos, os quiero los dos igual. Vale, vale. Ay. Vale, tira este vaso. ¿Qué? ¿Por qué? No importa, solo hazlo. Vale. ¿Quién de vosotros ha roto el vaso? Ha sido tú, Iker, ¿verdad? Siempre eres tú. Pero... No, ni peros ni nada. ¿Sabes cuánto costaba ese vaso? Mamá, que lo ha roto ella. Ah, bueno, era solo un vaso. A ver, tampoco era para tanto. ¿Cómo? Cuando tu madre se cree todo lo que ve en internet. Iker, dame tu teléfono. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Por qué? Porque he visto en internet que si usas mucho el móvil se te caen los ojos. Mamá, eso es mentira. Claro que no, ponía verificado por usuario 477. Pues eso, mentira. También ponía que los hijos iban a decir que era mentira para usar más el teléfono. ¿Pero cómo? Si todo es mentira. Sí, sí, claro, ya decía yo que esa cosa era mala para ti. Mamá, ¿por qué te crees eso? Que no me cuentes más, dámelo. ¿Cuándo te quedas solo en casa? Bueno, Iker, nos vamos, ¿vale? Vale. No destroces nada. No voy a romper nada. Vamos, vamos, vamos. Hola, ¿hay alguien ahí? Sé karate. Es mentira. Ya estoy en casa. ¿Cuando tú y tu hermana queréis lo mismo? Uf, por fin hemos llegado. Uh-huh. Ahora hay que escoger camas. Vale, yo me pido esta cama. Oye, no, ahí quería yo. ¿Y qué? ¿La estoy tocando yo? Pues no, aquí voy a dormir yo. Ey, no, eso no vale. Yo me quedo aquí. Espera, tengo una idea. El que diga, vale, primero pierde y tiene que dormir abajo, ¿ok? Vale. Ja, has perdido, te toca abajo. Oye, no, esto no vale. No soy yo, son las reglas. Qué buena hermana soy. ¿Las madres en las películas? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Has dormido? Súper bien. Ay, me alegro. Bueno, te preparo el desayuno, así que cuando quieras puedes venir. Ah, ¿pero en la vida real? ¿Pero cómo es que sigues dormido? ¿Has visto la hora que es? Sí, mamá, pero... No, ni peros ni nada. Levántate y prepárate el desayuno. Vale, ahora voy. ¿Qué? Pero si no te he dicho nada. Ah, que ahora me estás respondiendo. Ven aquí. Cuando tu madre no te cree... ¿Y qué haces? Estoy leyendo. Qué bueno. Bueno, ahora de verdad, ¿qué haces? Ya te lo he dicho, estoy leyendo. ¿Dónde está el teléfono? ¿En serio no me crees? Es que no nací ayer, ¿dónde está? Bueno, pues búscalo, a ver si lo encuentras. ¡Oh! ¡Lo encontré! ¿Por qué? O sea, que me estabas mintiendo, ¿eh? Ven aquí. Mamá, ¿qué es el tuyo? Cuando tu madre no deja que le respondas. Mamá, me voy a la piscina, ¿vale? No, ¿has visto cómo está bajo tu cuarto? ¿En serio, mamá? Ya lo haré después. ¿Cómo que después? ¿Ahora? Pero es que... No, de pero nada, recógelo. De verdad, qué amargada. Iker, ven aquí ahora mismo. ¿Qué? No me vuelvas a responder, ¿te ha quedado claro? ¿Puedes decir algo? No me has dicho que no responda. ¿Pero qué? Que era broma. ¿Y
Iker, vamos a dar un paseo, ¿vienes? Ah, no, gracias, que no me apetece. Ah, es porque estás con el teléfono. ¿Qué? No, es porque estoy cansado. ¿Por qué estás con el teléfono? Que no, es porque me duele la cabeza. ¿Por qué no paras de estar con ese cacharro? Y dale, que no es el teléfono. ¿Y ahora me levantas la voz? Mira, si te vas a quedar aquí, dame tu teléfono. No, 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 y más, tu ordenador, tus audífonos, todo eso. ¿Algo más? No. ¿Cuando vas a la casa de un amigo y no te gusta la comida? Siéntate, siéntate. Toma, Iker, tu comida. Muchas gracias. Ay, no, odio los garbanzos. ¿Todo bien? ¿No te gusta? Sí, sí, me encanta, me encanta. Mamá, creo que no le gustan. No, no, estoy esperando hasta que se enfríe. Ah, vale. Ay, me alegro. ¿Ves? Ya decía yo que te iban a encantar. Listo. Ay, qué rápido, ¿quieres repetir? No, porque estoy lleno. ¿Cuándo tienes que llamar tú? Mamá, dime, me quiero ir a cortar el pelo. ¿Y? Que si puedes coger cita, porfa. No, Iker, tú ya eres mayor, llama tú. ¿Llamar yo? Ay, por favor, no seas tan dramático. No sé qué decir. Hola, buenas tardes. No, ¿es día? Vale, ya está, lo voy a hacer. Hola, ¿mañana cortar pelo? ¿Tres horas? No, dos. ¿Qué? ¿A las cinco, mamá? ¿Pero qué? ¿Cuándo tu hermano te traiciona? ¿Pero qué ha pasado? Que se me ha caído la cámara de papá y se ha roto. ¿Pero qué haces? ¿Y ahora qué hago? Hola, ya estoy en casa. ¡Ay, viene, ahí viene! ¿Qué ha pasado aquí? Ah, pues nada, ¿verdad? Nada. A ver, nada. Inés, ¿por qué me miras así? ¿Eso? ¿Por qué le miras así? A ver, es que... Inés, por favor. ¿Y qué le ha roto tu cámara? ¿Pero qué? No, sí, no, sí, no, Iker, ven aquí. Cuando le ofreces ayuda a tu madre... Mamá, ¿quieres que te ayude? Ah, no, que tú esto no lo haces bien. ¿Segura? Sí, que no quiero que lo manches. Vale. Mamá, ¿te ayudo fregando? No, que tú esto lo haces mal. ¿Pero estás segura que hay un montón? Que sí, que esto tú no lo sabes hacer. Vale. No, es que de verdad en esta casa ni piden ayuda. O sea, me ven ahí fregando, ahí todo el día haciendo cosas. ¿Que y no me ayudo? Quieren ayudar todo el rato ahí con sus teléfonos y esas cosas. Hoy me he despertado y me he visto en el espejo y... literalmente parecía un león. Así que me fui a cortar el pelo. Así que me vestí y aunque iba despeinado no importaba, iba a la peluquería. Fui andando y hacía un montón de calor, pero bueno, la peluquería estaba al lado. Y tuve que correr porque, cómo no, Iker siempre llega tarde. Y bueno, pues llegué y me lo empezaron a cortar. En verdad estaba nerviosa porque no quería que quedase mal. Y bueno, así me lo cortaron, pero como a mí no me gusta que esté hacia abajo, me tuve que poner cera. Y después de arreglármelo un poco, me gustó mucho más. Y bueno, pues así ha quedado y la verdad es que todavía me tengo que acostumbrar. ¡Me han hecho la PCR! Vale, os explico. Llevaba yo unos días de cuarentena porque vamos a viajar y hay que ser negativo. Así que nos fuimos, toda mi familia. Y claro, si alguno de nosotros da positivo, no podremos viajar. Así que estábamos muy nerviosos. Vale, Inés, ¿qué crees que vas a dar? Negativo. Yo también creo que negativo, ya veremos. No era mi primera vez, así que no estaba tan nervioso. Y lo hicieron súper rápido, así que estuvo genial. Aquí unas lágrimas. Y los resultados nos los dan mañana, así que ya os cantaré. Esperemos que negativo. ¿Cuándo eres muy mayor para hacer algo? Uf, qué ganas de cacaolat. Oh, pero es de los Minions, ya soy muy mayor para eso. Pero es que... Vale, Iker, saca tu niño interior. ¡Vamos! Cuando tu madre tarda mucho en escribir... Mamá, ¿puedo salir con mis amigos? Vale, está escribiendo. Pero todavía sigue escribiendo. Oye, de verdad, solo tienes que responder si sí o no. Tampoco es tan complicado. Me está escribiendo la Biblia. ¿Por fin? ¿En serio? ¿Cuando tu madre siempre te pilla con el teléfono? Vale, ya está. Por fin puedo descansar un poco. ¡Ah! Ya decía yo, tú todo el rato con el teléfono. ¿Pero qué? ¿Hacer amigos antes? ¡Ay! ¡Ah! Ten cuidado. Pero si has sido tú. ¡Hala! Tú también tienes un peluche. Sí, me encantan. A mí también. El mío se llama Pepe. El mío Stitch. ¿Mejores amigos? ¡Mejores amigos! Ah, pero ahora... Hola, tú eres la nueva, ¿no? ¿Cómo te llamas? Antes que nada, ¿qué signo eres? Capricornio. Pues yo soy Libra, así que tú y yo no podemos ser amigos, así que no sé qué haces aquí hablándome a mí. Vete. Vale. Segundo día en las Maldivas. Nos levantamos pronto y fuimos a desayunar porque ese día teníamos una excursión. Que era en barco, o sea, nos fuimos a hacer snorkel. Y para ello tuvimos que ir muy lejos de la isla. Y tuvimos que usar un chaleco salvavidas, aletas y una máscara para respirar bajo el agua. Y vimos mantarrayas, tortugas y un tiburón ballena, aunque no parezca era muy grande. Después de estar 4 horas en el barco volvimos a la isla. Y vimos peces, garzas y por fin pude grabar un tiburón. Y terminamos el día viendo el hermoso atardecer. Y ya os contaré mañana. ¿Cuando tu amigo rompe algo en tu casa? Bueno, ¿y qué quieres hacer? Lo que quieras. No, tú eliges que tú eres la invitada. Vale, pues... ¿jugamos con esto? Ey, cuidado que eso es nuevo, ¿eh? ¡Que se me cae! ¡Que se me cae! Por favor, cuida. ¡Que no se me... ¡Ay, no! ¿Qué he hecho? ¡Lo siento muchísimo! No pasa nada. ¡Ay, no! ¡Y justo rompo eso! Ya diré que fui yo, no te preocupes. Mamá... ¿Qué quieres? ¿Te acuerdas esa cosa que tanto te gustaba? Pues se ha roto. ¿Qué? Fue mi amiga. Lo que tu madre piensa que van a hacer tus amigos... Así está bien. ¡Ay, no, Iker! ¿Qué es todo esto? ¿El qué? No sé, dímelo tú. ¿Quieres que vengan tus amigos y vean todo este desastre? ¿Pero qué desastre? Además, ni les importa. Bueno, pues a mí sí me importa, así que recógelo. ¡Hola! ¡Oh!
¡Pero qué desastre! ¡Pero cuánto polvo! ¡Ay, muy bonito, eh! Todo esto es organizado. Mira, había venido aquí a ver una peli, pero esto es inaceptable. Primer día en las Maldivas. Llegamos y nos quedamos en las típicas cabañas de las fotos, desde las cuales pudimos ver hasta mantarrayas y tiburones. Pero todavía no he podido grabar ningún tiburón. Después fuimos a desayunar, que estaba todo buenísimo. Y fuimos a andar un poco por el hotel porque es hermoso. Después decidimos ir a bucear y nos quedamos ahí unas cuantas horas, porque había mantarrayas, tiburones y estas cosas que creemos que son babosas. Y por último vimos cómo le daban de comer a unas mantarrayas y vimos el atardecer. Y bueno, ya os contaré mañana. Cosas de hermanos. Oye, ¿qué haces aquí? Estoy viendo la tele. La tele me la había pedido yo. No me importa, he llegado yo antes. Oye, no, vale. Sí que vale, lo siento. Vete a jugar con tus amigos. Ah, bueno, pues vale, no pasa nada. ¿Cómo? Espera. ¿Qué tramas? No, nada, ¿por qué? Te conozco, ¿qué estás tramando? Nada. Solo que ya que tu ordenador está libre, voy a usarlo. ¿Cómo? No. Vale, pues ayer subiste vídeo diciendo que nos habían hecho la PCR y que nos decían que habíamos salido mañana, o sea, hoy. Así que vamos a averiguarlo. Vale, ya lo tengo. Vale, como no salgamos negativos, no podremos viajar. Así que... 3, 2, 1... Me la han enviado de broma, seguramente, ¿no? Pero es que hemos cumplido todas las normas, o sea, no hemos salido de casa. No, es que no vale. No sé actuar. Mentiroso. Bueno, que hemos dado negativo, como lo podéis ver aquí. Y pronto sabéis a dónde viajamos. Intentar adivinar en los comentarios. Responder al comentario que hacía. ¡Qué cansancio! Nunca hemos vencido tan rápido. Pues yo casi me caigo de la torre. Bien hecho. ¿Cómo que bien hecho? ¿Te crees gracioso? ¿Eh? Y no me vuelvas a llamar eso que siempre me llamas, ¿vale? Bichito. ¿Otra vez? ¿Me ves cara de mosca o qué? ¿Algo va mal? Todo va mal. Bueno, yo me voy. No me vas a decir qué es lo que te pasa. Que ya no quiero hablar más. Se me ocurre un sitio perfecto para no charlar. Cap Noir. ¿Pensamientos de los profesores? Bueno, vamos a ponerles un examen. Bueno, no, uno es muy poco. Vamos a ponerles 10. A ver, se han portado muy bien, entonces les podría poner el examen fácil. Nah, mejor súper difícil. A ver, esto ya lo hemos dado, esto también. ¡Oh! ¡Esto no lo hemos dado! Lo voy a poner en el examen. Ay, siento que estoy siendo demasiado buena con ellos. O sea, en vez de 50 les voy a poner 100 ejercicios. Ay, de verdad, qué buena profesora. Cuando tu amigo no tiene padres estrictos. Hola, buenas tardes. Hola. Mamá, pídenos unas pizzas. No, ahora mismo voy, cariño. Ya he terminado, ¿dónde lo dejo? Bah, déjalo por ahí, que no pasa nada. No, pero tú... Madre... Sí, no te preocupes, déjalo ahí e iros a jugar. ¡Ostras! ¿Cómo hemos dejado todo? Sí, vamos a recogerlo. No, déjalo así. Sí, que no te preocupes, déjalo así, que tampoco es para tanto. Cuando vas al médico... Y que escúchame, explicaré todo lo que te ha pasado al doctor, ¿vale? Vale. Siguiente. Vale, dime, ¿qué te pasa? Vamos, explícale. Me duele muchísimo la cabeza. Ah, vale. ¿Cómo que solo eso? No para de vomitar. Le duele un montón la tripa. Lleva una semana fatal, o sea, no puede ni dormir. Sí, exacto. Vale, bueno, pues os recomiendo 8 medicamentos, 9 cada día. Vale, no son 8, son 9. ¿Estás seguro que está bien? Mercurio, ¿qué tal te va en tu órbita? Genial, siempre estoy en el primer puesto, así que... Yo no querría estar tan cerca del sol. Oye, ¿yo qué te he hecho? Nada, solo que me duelen los ojos al verte. Seguro que me tienes envidia por ser el más caliente de aquí. ¿Qué? No, digo que me duelen los ojos porque eres muy brillante. Gracias. Oye, somos planetas, no deberíamos de tener ojos. Wow, ¿y tú por qué te has llamado planeta? Sí, dejaste de serlo en 2006, ya supéralo. ¿Ah, sí? Saturno tienes muchos anillos y ninguno. No es de matrimonio, así que mejor cállate. Vale, necesito vuestra ayuda. Muchos de nosotros tenemos los típicos amigos que solo mandan stickers, o los que solo mandan audios, que después los audios son larguísimos ahí contándote su vida. Y tengo curiosidad, ¿tú qué prefieres, videollamada o mensajes? ¿Por qué crea una serie sobre un grupo de amigos que pasa por todas estas situaciones? Y quiero saber qué tipo de amigo eres tú. La serie se llama Close Friends Forever y solo está disponible en Instagram Reels. Y los que vayáis a ver los episodios y comentéis un corazón verde, sabré que venís de TikTok y os estaré respondiendo. Os veo. Vale, hoy os voy a dar los exámenes. ¡Lo quiero ver! Ahora voy, tranquilo. Tú has suspendido. ¡Te arrepentirás! Que tienes que estudiar más. Tú te has sacado un 10, muy bien. ¡Qué rico se siente! Becky G, tú has hecho muchos errores. No vuelvo a cometer errores. Eso espero. A ver, Nati, Natasha, tú has sido la peor nota de la clase. ¡Me encanta! ¿Cómo que te encanta? Eso es un problema. ¡Para un problema! ¿Pero qué? Mira, ya está. ¿Plaza? ¿Otro sticker? Oh, para de mandar stickers. ¿Pero qué? ¡No! ¡Para! Mira, ¿sabes qué? Ya no quiero. ¡Oh, de verdad! Leyendo los mensajes raros que me mandáis por Instagram. Oye, Iker. Guapo, poderoso. Feo, mamá. Muchos de vosotros usáis como lista de compras. Bueno, papel, naranjas, leche, gasolina, cerillas, ataúd, coche para el funeral. ¿Alguien puede llamar a la policía? No sabía que estabas en México, me encantó conocerte hoy. Pero sí te veías diferente, ¿eh? En la foto que nos hicimos. ¡No estoy en México! ¿Qué te has hecho una foto? Iker, te tengo un reto. Si llegas a los 11 millones en YouTube, tienes que aguantar 10 minutos abajo del agua o si no, borras tu canal. ¡No! Vosotros me creéis muerto, ¿no? ¡Ah, qué bonito! Hola, Iker, te quiero hacer un regalo. Pásame tu dirección.
y tu número de teléfono. Y si no me lo pasas, te voy a bloquear y le voy a decir a mis padres que te denuncien. Si lees esto, me debes $10. Pues ¿sabes qué? Yo sé que le voy a dar $10 a una persona aleatoria que me siga por ver este vídeo. Puede ser cualquiera de vosotros. ¿Estás bien, Marinette? Sí, sí, es que huele muy mal. Es mi culpa. Ay, de verdad, Adrián, podrías haber ido al baño. Lo sé. ¿Y entonces por qué no has ido? No me salen bien. Ay, por favor, salta del coche. No, tú primero. Vale. Oh, vaya tormenta hoy, ¿no? Ya ves. Vale, voy a poner una de miedo, ¿vale? ¿De miedo? Sí, es lo que habíamos dicho. Y si quieres, dejamos las luces encendidas, ¿eh? Que no pasa nada. Vale, vale. ¿Sí? Ok. ¡Ostras! ¡Corre, Pablo, enciéndelas! ¡No funcionan! ¿Cómo que no funciona? Chicos... ¡Pablo, por favor, que me da miedo! Usa la linterna de tu móvil. Que no hace casi nada! ¡Chicos! ¡La mía tampoco! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Chicos, escuchadme! Que tengo el Realme GT6T. ¿Y? Su pantalla es literalmente la más brillante que hay. O sea, mira esto. ¡Ostras! Con esto podemos ver perfectamente en cualquier situación. ¡Antonio, eres nuestro salvador! Darle las gracias a mi móvil, yo también. Oye, yo lo necesito, ¿eh? Después me dices dónde conseguirlo. Espera, ¿qué? Hemos llegado a los 5 millones. O sea, Iker, ¿pero qué te pasa? ¡Que hemos llegado a los 5 millones! Espera, ¿qué? ¿Tú? No, ni yo me lo creo. No sé qué ven en ti. Disculpa, ¿qué ven en ti? Iker, ya no me sacas en tus vídeos. A ver. Conmigo ya no haces tantos, ¿eh? A mí ya ni me saca. Deberíamos hacer una tarta. Vale, pues vamos a hacer una tarta. ¿Alguien sabe cocinar? Yo quiero. ¿Alguien más? Ya la hago yo. No, la voy a hacer yo. Yo también quiero. La voy a hacer yo. La voy a hacer yo. Bueno, ahora de verdad, en serio, muchísimas gracias por siempre estar ahí para mí, siempre haberme apoyado. Y bueno, a por más. Gente, escuchad, tengo una nueva actualización. Voy a poner historias. ¿Cómo que historias? No te copies. Ay, Instagram, calla, que tú te copiaste de mí. Disculpa, tú de mí. Os copiasteis de mí. A ti nadie te usa. Exacto. Bueno, y también vamos a hacer que los teléfonos anden solos. Pues a mí no me gusta la idea. Nueva actualización. Cuando vienen invitados... Iker, por favor, recoge todo esto, ¿vale? Porque van a venir invitados. De hecho, ya están aquí. ¿Cómo que ya están aquí? Corre, que les voy a enseñar tu cuarto. Perfecto. Bueno, y este es el cuarto de mi hijo. Hola. Y vais a ver qué bonito es el armario. No. Cuando dices algo que no deberías haber dicho... Vale. Oye, ¿crees que me podrías llevar mañana al cumpleaños de Laura? ¿Cómo que al cumpleaños de Laura? Ya sabes, el de mañana. ¡Ay, el cumple es mañana! O sea, no me ha invitado. No, imposible. Segurísimo que te ha dicho algo. Pues no me ha dicho nada. He revisado todos los mensajes. ¿Sabes qué? Creo que no hay cumple mañana y se me ha ocurrido. Sí, lo dices porque no me ha invitado. Bueno, me tengo que ir, ¿vale? Te voy mañana. Mañana no, que no hay nada. ¿Cómo que llorando? ¿Te puedes ir, por favor? Es evidente que no te caigo bien. Y ahora te enteras. Pero no entiendo por qué. Por lo que le dices a la gente sobre mí. Solo le digo a la gente lo que quiere oír. ¿Ah, sí? Pues diles que te vas de este mundo. Mamá, no, por favor, hago lo que sea. Muy tarde. Oye, espera, ¿por qué me perseguías? ¿Cómo que por qué te persigo? Ya sabes. O sea, ¿no sabes por qué me perseguías? Claro que lo sé, pero no me acuerdo. O sea, ¿me quieres castigar sin motivo? Muy bonito. Hay un motivo, Iker, y tú sí que te acuerdas. No, mamá, eso no se hace, muy mal. ¿Me estás levantando la voz? Ahora sí que tengo motivo. ¿Qué? ¡Ven aquí! Cuando tus hermanos te roban comida... ¿Solo queda uno? Perfecto, así seguro que no lo ve nadie. Minutos después... ¿Pero qué? ¡No me lo puedo creer, Lucas! ¡Lucas, te has comido tu mío! ¡Pero si lo dejé escondido! Ya, y lo encontré. Entonces, ¿por qué te lo has comido? ¡Era mío! Me lo he comido porque me gustan y no es tuyo. No, vale. Ahora voy a por tus tostadas. ¿Qué? ¡No! Vale, he visto en TikTok a mucha gente probando un filtro que te convierte en un personaje de Pixar. Y, tengo que probarlo. Vale, a ver. ¿Qué es esto? Vale, ya lo tengo, ya lo... 3, 2, 1... ¿Por qué me veo tan raro? Parezco de Ratatouille. Perfecto, el Ratatouille. No. Voy a probarlo con mis peluches. ¡Ay, no! ¿Está poseído? ¡Ay, no! ¿Pero qué es esto? Voy a ponérselo a mi hermana, a ver. ¡Es súper bien! ¡No! ¡Comparado conmigo! ¿Las madres escuchando audios? Mamá, una cosa, tengo un examen muy importante mañana, ¿vale? Y voy a estudiar ahora, no hagas ruido. Vale, venga, vete a estudiar. ¿Qué es ese ruido? ¡Pero si se lo he dicho! Mamá, ¿pero qué te he dicho? ¿Puedes bajar el volumen, por favor? ¿Qué? No te escucho. Que pulses el botón para bajar el volumen. El botón aquí, sí. Estás subiendo el volumen. Mira, dame el móvil. Que ya sé cómo usarlo, ¿vale? Oye, pues nada, a ver. ¿Ves? Ya ha acabado. Vale, Marta, a ver. Oye, Adrián, ¿sabes que eres muy feo? Sí. Uh-huh. ¿Y tú? Disculpa, ¿quieres pelear? No lucharé contigo. Pues entonces dime que soy guapa. No eres... ¿Cómo que no soy? Black. Espera. ¿Qué? ¿Tú eres Cat Noir?
Oye, escondes muy mal tu identidad. Es que no me queda otra. O sea, tú no me respondías las llamadas. Ocupado. ¿Sabes qué? Antes me gustabas, pero ahora... Mi madre cuando hay amigos. Hola. Ven, pasa, pasa. ¿Queréis que pidamos unas pizzas? ¡Ah! ¿En serio? ¿De qué la quieres? Ah, jamón y queso, gracias. ¡No, lo he roto! No, mi madre se va a enfadar un montón. Ah, no te preocupes, que era solo un vaso. Oye, ¿queréis ir al cine? ¿Os compro las entradas? Ay, no, muchísimas gracias. Bueno, no pasa nada. Bueno, ya me tengo que ir, ¿vale? Adiós. Adiós. Mamá, ¿podemos ir tú y yo al cine? Obviamente no. ¡Hala! Yo limpiando. Ah, pero mi madre... ¿Pero qué? Por favor, una escoba, por favor. ¿Favoritismo en la familia? Mamá, ¿puedo salir con mis amigos? Sí, sí, claro, pásatelo bien. Vale, gracias. Ay, este niño. Uf, por fin he acabado. Mamá, ¿puedo salir con mis amigos? Obviamente no. Vale. ¿Pero qué? Ya me has oído, tienes que estudiar. Pero si ya ha acabado todo, ya Lucas lo has dejado. Y que no te compares con tu hermano pequeño. Oye, mamá, esto es injusto. Ay, ahora soy la peor madre del mundo. La vida de un hermano mediano. Lo primero que hago es levantarme y siempre está ahí mi hermana pequeña para molestarme. Paso al lado de mi madre y creo que ni sabe quién soy. Después viene mi abuela y nos da a todos dinero, menos a mí, creo que se olvida, no sé. Y haga lo que haga, aunque esté ayudando, mi madre siempre está ahí para echarme la bronca. Pero bueno, ya estamos acostumbrados. Después estoy 4 horas estudiando y justo toco mi móvil y viene mi madre y yo otra vez un bug. ¿Favoritismo en la familia? Mamá, ¿me dejas un poco de dinero, porfa, que vas a ir con mis amigos? Voy a ver qué tengo. Toma, 1 euro. Gracias. Mamá, ¿me dejas un poco de dinero, porfa, que vas a ir con mis amigos? Uf, te daría, pero creo que no me queda nada. ¿Ves? No me queda nada. Pero ¿y el que se te ha caído? Y que el que no te voy a dar, ya. ¡Jo! Mami, ¿me dejas dinero que me quedo comprado un chicle? Ay, claro que sí, mira, toma todo mi dinero para que te compres el chicle, todo. Oye, esto es muy poco. Ay, lo siento, ahora voy a por... Vale, empieza el examen, silencio. ¿Las cantó? Vete a Eurovisión. Voy a quedarme. Pues entonces no cantes. Oye, Raúl, ¿por qué me miras todo el rato? Es que me gusta todo de ti. Uf, de verdad. Oye, ¿quién eres tú? Yo soy tu bebé. No eres esta clase, fuera. Os quedan 10 minutos. Ojalá nunca termine. ¿Qué? Oye, Duque, ¿cómo ha llegado esta chuleta a tu mesa? Ni yo sé cómo pasó. Sí, claro, fuera de clase. Cuando se muere una persona en la película... Iron Man. ¡No! Ha muerto Iron Man. Vaya. Bueno... Me caía bien. Ah, pero cuando es un animal. ¡No! ¿Por qué el perro? O sea, estaba el humano al lado, ¿por qué no hacia el humano? Sí, por eso, o sea. Ay, mira, ahí está Paula. Qué baja es con ellos, ¿no? Con nosotros es horrible. ¿En serio? No, de verdad que cambia, o sea, conmigo es súper mala. Ah, pues conmigo, ¿no? Mira, ya verás. ¡Paula! ¿Qué? Ven. ¿Qué quieres? Que solo te queríamos decir que si querías quedar con nosotros mañana. ¿Pero cómo voy a querer quedar con gente como vosotros? ¿Os habéis mirado en el espejo o algo? Por favor. Vale, adiós. ¿Ves? Te lo he dicho. ¡Es majísima! ¿Qué? Yo recogí ayer. Ya. O sea que hoy te toca a ti. Yo recogí la cena. No, pero aquí estamos hablando de la comida. ¡Oye, no! Vale, tengo una idea. Si quieres, nos dividimos. Tú haces una parte y yo hago otra. ¿Y qué parte hago yo? Vale, mira, tú haces todo eso... Y yo recojo eso de ahí. Ah, vale. ¿Y tú recoges eso? ¿Y qué? ¡Pero si eso ya está recogido! Katnar, te he hecho una tarta. Sabe a nata montada. Es que es nata montada. Espero que sea sin lactosa. Obviamente es con lactosa. ¿Por qué? Se acabó. No te preocupes, ahí hay un baño. Es verdad. Y ya verás cómo llegamos a tiempo. No podremos hacerlo. Que sí. Ay, ¿pero ya? ¡Ay, no, corre, quítate el disfraz! Vale, pues hoy... ¿Quién ha sido? Yo. ¿Sabes que suena muy caro, no? No sabía. Pues ahora ya lo sabe, lo va a tener que pagar. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cómo? A ver, le estoy hablando a Conejo Malo. Se quiere hacer la tonta. ¿Quién, yo? ¿A qué te saco de clase? Loca, loca. Mira, fuera de clase. Lo que quiera. No, Becky G, tú no. Yo también me voy. Oye, pues nada, iros todos. Yo comiendo un helado. ¡Corre! ¡Ah! ¡Qué frío está! Ah, pero mi madre... Caliente está. Ah, qué caliente. Toalla, mamá, me traes una toalla, por favor. Y que ahora no, que estoy haciendo cosas importantes. Ala, por favor, que hace mucho frío. Por favor, que ya eres mayor, búscate la vida. Mamá, me traes una toalla, por favor. Toma. Esto ni es una toalla. ¿Qué quieres, que te dé mi pelo? Mamá, me traes una toalla, por favor. Sí, ahora voy. Gracias, mami. Dime si necesitas más. Por fin va a poder dormir.
Papá, no puedo dormir, hay un monstruo en mi cuarto. ¿Me lo estás diciendo en serio? Estoy durmiendo. Y yo también, díselo al monstruo. A ver, ven aquí, vamos a hablar. Vale, ha llegado el momento de tener esta conversación contigo. ¿Qué pasa? A ver, mira. ¡Los monstruos no existen! ¿Qué? ¡No! Ah, ¿prefieres que existan? ¡Él a mi amigo! Oye, yo ya no puedo más a dormir. Papá, 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 los monstruos existen, Mila. ¿Abuela? He traído tarta. ¿Pero qué haces en mi casa en medio de la noche? ¿Favoritismo en la familia? Ya era alguien a abrirle. Oye, ¿pero alguien va a ir a abrirle? ¿Por qué no vas tú? Yo fui la última vez, te toca a ti. Yo no voy a ir. Oye, mamá. Iker, deberías ir tú. Yo también creo que debería ir él. ¿Pero cómo que yo? Si yo fui la última vez. ¿Por qué lo digo yo? ¿No es suficiente o qué? ¡Que se espere! Iker, por favor, no le hagas esperar. Mira, ¿sabes qué? Oye, ¿quién toca tan mal? ¿Puedes parar de tocar, por favor? Oye, ¿me estás imitando? Desde que usaba pañales. ¿Pero qué dices tú ahora? ¿Os reís de mí? ¿A qué os echo de aquí? Pero... Kagami. ¿Cómo que Kagami? El baño está ahí si quieres, ¿eh? Nos hemos equivocado de sitio. Oye, ¿me estáis llamando tonta? Puede que Kagami tenga algo de razón. Se referirá a ti. Vale, tengo una seria pregunta. El otro día estaba leyendo comentarios y veo que todos pensamos diferente sobre la querida toalla verde o amarilla, la que uso en casi todos mis vídeos. ¿Alguien me puede decir de qué color es? Porque yo la veo verde, pero algunos lo ven amarillo. Así que voy a ver cuánta gente piensa que esto es verde y cuánta gente piensa que es amarillo y veré quién gana. Yo pienso que es amarilla. Mamá, que tú no cuentas. ¡Pero si es mi pelo! Vale, yo subí este vídeo preguntándoos de qué color veíais la toalla, si verde o amarillo. Y al leer vuestros comentarios creo que me confundí aún más. Porque en vez de comentar verde o amarillo, algunos comentasteis colores que ni conocía. De hecho, ni estoy seguro si son colores. De verdad que esto puede ser el mayor misterio del mundo, ¿eh? Estamos escogiendo entre verde o amarillo. Así que por favor, dejadme claro si lo veis verde o amarillo. Solo verde o amarillo. No otros colores, por favor, que yo no tengo ni idea. Y diremos al ganador mañana, así que votar verde o amarillo. ¿Cuando se te cae algo de comida? No, pues yo el otro día... ¡No! De verdad, solo me quedaba este. Y además el suelo está súper sucio. Es que ya no me lo puedo comer. Sí, me pasó. ¡No! Yo creo que está bien. ¿Cuando te perdías en el supermercado? ¡Hola! No, esto no. ¿Mamá? Vale, ¿y qué? Mamá, ¿dónde estás? Es que seguro se ha olvidado de mí, se ha ido. ¡Chicles! ¿Pero dónde se ha metido este niño? ¡Mamá! Vale, me voy a quedar aquí solo para siempre, así que tengo que aprender a sobrevivir. ¡Ay, ahí estás! ¡Ven aquí! ¡Kandor, ¿qué haces ahí arriba? ¡Milady! ¿Por qué no me estás buscando? Creí que te había perdido. Estamos jugando al escondite, me tienes que buscar. Lo siento, no pretendía ser grosero. No, ya no juego y ya no vamos a tener un hámster. Siempre has querido tener uno. Pues ya no. Por favor. Que no, ya no te lo mereces. ¿Por qué lloras? Lo siento, ¿cómo te puedo hacer feliz? Solo hay una forma de hacerlo. ¡Pero serás! De verdad que no lo entiendo, o sea, no lo entiendo. Siéntate ahí, por favor. ¿Qué pasa? Dime, ¿por qué te estás sacando tan malas notas? A ver, mamá, es que no lo sé. No, 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 ¿cómo que no sé? Dímelo. Vale, a ver, es que estoy teniendo una muy mala semana porque no puedo dormir. Tengo más de 4 exámenes por día y no paro de estudiar. No tengo tiempo libre para mí mismo y de verdad que lo intento, pero es que no puedo más. Es por el móvil, dámelo. ¿Qué?